Te, te voy a mandar una captura de cómo lo tengo yo. Por si luego una no, hora se sirve para algo, ah. no sé, para, para que veas cómo lo tengo yo. Vale, a ver. En teoría, ahora mismo están pasando cosas. Si alguien está vivo en el chat, por favor, que nos diga qué está pasando. A ver. <laughs> ha vuelto a la vida. Se te escucha. Si ¿Sí? me escucha a mí, se me escucha a mí también. ¡Ah, oh, por fin! Oh, pues nada, ya, ya sé que no puedo sí. confiar en nada de defecto. Tengo que configurarlo todo desde cero. Advanced, te voy a mandar la captura hmm. para que veas cómo lo tengo yo. Yo es que los tengo puestos... Bueno, oh, no, no. te lo enseño, tío. Espérate, te lo mando por aquí. No, no, pero es que ya te digo que aunque acá configurado las cosas, después se minimizan a un píxel. Y, y da igual que les dé a transformar A mí eso me pasaba, pero mm. con la webcam. Pero cuando la activaba, desactivaba. No, a mí me o pasa con, querían... justamente con todo menos con la webcam y con imágenes cargadas. Por ejemplo, esto de Shadowverse sí, sí, sí. Open Watch Party y la webcam, no lo he tenido que tocar. Todo lo demás sí. <laughs> Mira, hace, te, lo, te lo meto a la conversación. es como se me ve a mí? Mm, a ver... Yo, yo tengo un millón de cosas. No sé si sé, tú lo tendrás. Yo lo voy metiendo en fuentes y voy metiendo las cosas y luego las voy ocultando. Yo sí, a ver, bastante. más o menos. El mío está muy simplificado porque lo he hecho de cero ahora mismo. Pero esto es lo que tengo. Mira. Voy a hacer una captura. Entonces, no sé por qué te va a antismar, Si a mí no me va mal, ¿eh? no, tiene, no tiene sentido, ¿no? Sí, exactamente. Por eso. Y esto lo, lo acabo de hacer ahora porque he borrado lo que había antes, que es exactamente lo mismo. Solo que he añadido ahora mm -hmm. lo otro, lo de captura de... las dos capturas. Pues no sé por qué no se te guarda, tío. No tiene, no tiene sentido. <laughs> no sí. tiene el maldito sentido. Pero bueno, ¿qué tiene sentido sí. en esta vida? <laughs> pocas, co pocas cosas, pocas cosas. Bueno, voy a... No sé qué voy a hacer. <laughs> Ah. Voy, voy a iniciarlo ya y esperemos que la gente reentre <laughs> Los que se lo hayan pensado de, viendo los, los problemas que hemos tenido Voy a ponerle mi Discord en el, el link para que la gente vea que estamos en directo Le pongo un ebridazo Ebridazos que hablo que bien hablo No, no sé ni hablar Yo es que soy como Majima en eh, en mi Discord yo he puesto unas reglas y, y en esas reglas está de que el here y el everyone están prohibidos. Y yo mismo me lo he prohibido a mí mismo para dar ejemplo. <laughs> yo lo uso porque si no. No, no, no. Tengo... Sí, sí lo, lo ideal es usarlo. Pa, pa de... Exacto. Yo lo uso, pero cuando subo un vídeo y abro stream, hmm. nada más. A ver, lo ideal es usarlo. Y si, pero... y si la no, gente no lo quiere ver, no. me silencian los dos canales de vídeo y stream, que no pasa nada. Y no yeah. te salta. ¿Te imaginas que te silencian a ti, al creador? Cada claro, lo que le dé la gana. A ver, mientras no rompan las normas que no hayas lo, puesto... no lo... <laughs> Si me quieren silenciar a mí y estar el, el Discord para ver simplemente, yo qué sé, cuando suben un mazo la gente, pues bueno, que cada cual que use las herramientas como quieran. Hmm. No le voy a... A ver, mi Discord mayormente sí, se usa mira. para discutir sobre, sobre Grande Fantasy, así que... <laughs> Pero discusiones con el concepto completo de la palabra, o sea, no, no riñas, sino discusiones. Debates constructivos, por así decirlo. <laughs> y me están saltando ahora todas las notificaciones del mundo mundial, menos mal que las tengo silenciadas. Como sigo muchos canales de, de YouTube con la campanita puesta para que me lleguen notificaciones. Y esta es una hora ideal para que si se, se suban los vídeos, pues empieza a, sub, a contar sobre el número ahora de la campanita. <laughs> y eso que la inmensa mayoría de las cosas que sigo no son, no son de habla hispana. Mm. Me he metido mucho últimamente a canales de historia y hay, hay verde de las joyitas por ahí, por descubrir. Pues vamos a ver. El chorneicho. A ver qué han hecho estos señores de SAO, la verdad. Porque Sai ha dicho de que puede, puede que haya cosas interesantes, pero la duración del directo de unas cuatro horitas, dice de que o no hubo pausa ninguna, cosa que dudo, o al menos no hubieron pausas quizá, entre turnos. Quizá <laughs> hubo, hubo mucho, mucho blood y la partida se acabaron muy rápido. Puede ser. De hecho. Puede ser, eh, eh, Vampírico una, una es acción. el mazo más, más rápido que hay. sí, 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 sí. Tiene un poquito de suerte, el Blau gana rápido y luego la otra partida no se alarga mucho y te hace un 2-0. Pues la ronda dura poco, ¿eh? Hmm. Por cierto, ¿estás, ¿estáis jugando la copa actualmente? No he, no he hecho acuerdo? ni un intento. No he hecho <laughs> ni un intento. O, que mañana quería ser por lo menos uno. <laughs> es que deja, no he hecho ni uno, eh. Deja metido deja el. De intento. Rotación, es que... Deja metido el intento de hoy y así te lo, tienes tres intentos sí, 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 sí. Sí, eso sí lo hago. <laughs> si lo hago, dejo el intento, pero luego nunca lo juego. Ver, yo estoy clasificado sí, yo ya quería... para la final del grupo B. Estoy en el grupo A, pero estoy clasificado para la final del grupo B. Si tengo suerte y hago cuatro victorias, pues mira. Estoy jugando exclusivamente clerical, porque quiero divertirme. <laughs> no me, me importa un bledo los metas que se estén jugando ahora mismo en rotación. Que se puede ver un poquito lo que se ve en rotación: que es eh, nigromante, eh, sobre todo nigromante. Eh, también se juega bastante imperial, al menos en la copa que estoy viendo yo. Vampírico de locura, he visto. Bastante más frecuentemente el de locura que el otro. El, el, el Sigmano, ya directamente, creo que nadie lo está jugando. En la copa eh, Forestal de Bahamut. Y. Poca variedad más. Eh, también he visto algún clerical que es el de curaciones. Yo estoy jugando el de Guardianes. Porque me, soy así maligno. Pero el de curaciones están jugándolo alguno que otro. Lo que sí estoy que viendo no, no, que no. lo que es el burst a la cara, prácticamente nadie lo está jugando. Qué mal le hizo el JCG al mundo, la verdad. <laughs> ganó el dragón al otro día, era insoportable. Pues yo no he sí, visto como ningún no dragón dra y lo agradezco. Como, como no hay dragones, que no vos juegas contra dragón por lo menos a saber que va a ser los primeros tres mm. este turnos porque sabes que va a tener oráculo y vas a saber que tiene y Dragon. es imposible que no lo tenga pues sabemos que no se puede tipo te viene ahí en la mano en las dos y la tercera ya es random es así y si no la tronca que come árboles que también rampea la prensa no va no hay gente que lo está jugando, que lo juega por tener más rampeos y ya está se la suda todo es de quiero que la Álbumes, mitad del mato sea rampeo la dragon show cualquier mierda si total la mm. clase existe si quieres ya no está. Puedo decir, no puede decir que está. No puede decir que está mal armado porque cuando elegí la ya está mal armado. <laughs> sí. eh, si lo que quieres es rampear y lo consigues, está, está, está hecho, ya está. <laughs> Ese es el concepto que tienen de unga, unga. <laughs> Para adelante. Es bueno, la carta que se reveló acá, el Mordecai, ¿no? Eh, sí, el Mordecai no, no, 3. Tamlin. Mordecai no, la, 3. La Tamlin. ¿Eh? La Tamlin. Bueno, acá fue la Tamlin. El Morde fue en otro lado. Ah. Yo la última que vi fue la Lo de Mordecai 3 es porque es el tercer Mordecai. Después, no, para no traducir el nombre. Duelo eterno es. es, es sí. Total, sí. para, para que se para que, si inventen el, el nombre otra vez, pues... De hecho, eso salió porque en el bot que teníamos antes de las cartas eh, con Juana de Arcos, si vos ponías Juana 2, salía la segunda Juana. ¿Ah? ¿Ah, sí? Y si ponías Juana 3 también, pero ¿por qué? Por los stats. Ah, Juana 2 gracia, tenía dos de ataque. Gracia, gracia. Y la Juana 3 tenía, no me acuerdo qué era. La Coste 3. La Coste 3 es eh, la, que, la que existe la ahora. Es un 2-3. Es un 2-3. O era, o, o era por dos de... Bueno, está pero la tercera y le... En esa se, época no había... era... por el coste, <laughs> era por el coste. Era por los stats que tenía, ya sea el coste del ataque cosa. Y mm. claro, era gracioso porque era justo la lado de 3, Entonces ya se empezó a hacer así. Y aparte para identificar cuál se dice. Si queremos si morir dos, ya sabes de cuál estamos hablando, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, a ver, al fin y al cabo tienes que inventar algo si quieres repetir personajes. Eh, por mucho sí. apellido que le pongas, si quieres hacer una búsqueda rápida, tienes que poner eso. Sí, a... Eh, ¿Alguien se sabe los apellidos de las cartas? Ni, 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 ni algunos nombres. Ninguno, ni alguno nombre. ninguno, me acuerdo. Gremory, ni, el original era Gremory y Aseka, pero la segunda ni idea. El segundo nombre que tenía. La otra Gremory, pero, ni, ni idea. Lábica, Lábica me encanta, Lávica. no me sé el segundo nombre. Y, y, el, y el nombre de los hechizos tampoco, ¿verdad? Tampoco. Es como saberse el nombre de las eh, de habilidades del LOL, ¿sabes? Es más, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te duele. Eh, ¿Conoces a Lisha, verdad? ¿Cuál es el apellido de la Elis... segunda Lisha? Lisa, pero Lisa, ¿cuál es la de word no? ¿Qué dices? Es es <laughs> ah, perdón, eh, ¿Lisa es tu avatar? Perdón, Lisa, está, sí. Elisa, eh, de esos, la ¿La segunda? La, la de Imperial. Bueno, la es de el... Ah, pero perdón. Mm. Ta, pero le decís si en vez de Lisa me, me, me quedo loco eh, la primera la, el fugar Lisa obviamente pero la segunda ni idea Lisa la, la, la reina del bosque yo que sé a ver que a mí me la, me, la, la, la amiga de los niños a mí me <laughs> Lisa, preguntas la con el Ana y, y me quedaría también ese con cara de mm, <laughs> porque está el amuleto apellido? de Lana <laughs> y el Ana algún apellido ¿Alguna? ¿Alguna? alguno me tengo que acordar a ver cual que sea, yo no me sé ninguno. Oh, no me sé. no me sé ninguno. <laughs> yo ni directamente. <No>, <laughs> ap ap Aporta una... Y el nombre me lo sé porque. ¿Son el... genéricos? Como la por verdad, de usarla no... muchas bases. El nombre lo me lo sé de usarla muchas bases, yo no tampoco. No, no y también bueno, está me... el problema de que. Están varios problemas. Vamos a ponerlos uno por uno. Primero, son 114 cartas cada tres meses. <laughs> Segundo el, el casteo lo suelen dar en inglés Y todo el resto del mundo Conocen el nombre de las cartas Del origen japonés O sea, ya tenemos dos nombres por cada una De las 114 cartas El inventado y el, y el real traducido Después Le ponemos motes a las cartas, no nos olvidemos Porque eh, Dindon no se llama Dindon por mucho que, que la llevemos dindon. <laughs> o sea. Hay, hay muchos handicaps para recordarnos de esas cosas. ¿Estoy buscando alguna? A ver si. Y que no hay, ni, no hay ni información útil en la partida, recordar el nombre. Recordar lo mm, no. que hace, la, la estadística. No, y lo único es de. Sí, mientras la identifica. Resucitas a. Y que y tengan el nombre, la resurrección de lo que resucita. Y es de vale, me da igual, está en el mazo, sé que va a resucitar esa carta en concreto, ya está. No te vas a aprender el nombre porque está en la, en, escrito ahí de resucitar a tal persona. ¿Sabes qué existe? ¿Resucitará? Sí, ya está. <laughs> es que estoy, estoy, viendo, estoy viendo todas las cartas que tienen apellido. A ver si de alguna me ha acordado. Ninguna. Adivina de la muerte, era gremory Adivina de la muerte, ni siquiera me acordaba de eso. <laughs> ¿Y, ¿Y Arcus? ¿Cuál es el apellido de Arcus? Ah, el, el segundo arco encima. El primero, el primero tenía apellido, ¿no? ¿verdad? No creo. El primero creo que no. El primero sí que tenía apellido. ¡Ay, Dios! Amor de, de los espíritus. <laughs> ah. y, lo, y otro que es el segundo. tiene apellido, ¿eh? Tiene, tiene sentido. Al menos, menos tiene ¿verdad? sentido. Y. Oh. El apellido siempre es nombre, nombre propio, coma, eh, algo. Fijaros una cosita. Aquí, entre los nombres que estamos viendo que compitieron esta madrugada, no está BMA. Y sí, si sí, come a pingo, peso 2-0. Imagínate ganar el SBO y después pisar 2-0. Qué triste el pibe. Ah. Ay, señor. Esas cosas es pasan. Se está reservando para el año nah, que viene. No. Nah, si, te, si lo llegaba a decir de, de mí, ahí no, en el banco de mierda. Pues claro. Que pedazo. <laughs> si, si, mientras hablamos, sigo buscando alguno que me, que me suene. Y ninguno. Es que es duro eh, llegar a, a pensar es, eso. Es que porque va a memorizar eso. Es ¿eh? como, voy a estudiarme el nombre de las cartas. Que sea vale, uno eh, que te haga gracia. Eh, no, no, a ver, <laughs> si, si fueran cosas inamovibles, porque piensa. Eh. Por ejemplo, hablando del, del, del casteo, a la hora de castear, eh, conocer el nombre de las cartas podría dar un pequeño extra a la hora de castear. Correcto, sí, cierto. Pero si nos ponemos a pensar lo que hacen los caster profesionales de League of Legends, que por así decirlo, aprende, creo que es el, lore, se aprende el nombre de las el, habilidades. Eh, pero, no, pero no todas. O sea, se las saben. Eh, bueno, las ultimates. Las ultimate y... No, no. Hay algunos sí, sí. incluso que se saben el nombre de cada habilidad de cada personaje y en qué letra del teclado está ubicada. Bueno, tal, pero son sí, pero... muy, muy, muy random. Porque incluso llega a darse el caso de que un Caster, por ejemplo, un Caster español, diga el nombre de una habilidad de un personaje del de LOL, que no son movibles esas habilidades, son cuatro y son cuatro siempre. Eh, sí. Me acabo, acabo de encontrar una carta que sí me sabía el apellido. ¿Cuál? La de Slot. La del conejo que te. La ruleta la, la rueda de la fortuna. Que es porque es ese el apellido, la rueda de la fortuna. <risa> <risa> ¡Eh! ¡Se le ganea! ¡Se le ganea! ¡Se ganea! ¡Oh! ¡Se le ganea el, ¿El mundo! El mundo. Amo, amo del mundo. Eh. Ah, las, da, las, a del Toret. las del tarot. Las del tarot <laughs> son todas así. El ahorcado o. Oh. <laughs> ah, sí, la que son las. Eh, un aplauso. Un aplauso. Sabemos 10. Sabemos bueno, y, y de Levi. Y Levi, todos los apellidos que tiene, las, las versiones que tiene. Levi, Levi joven, Levi viejo, eh. Levi, <laughs> Levi, 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 Levi de nuevo. Levi de ritos. Levi, Levi 2, <laughs> Levi 8. Ay, Dios, Levi Dios. es una cosa. Levi, Levi mago anciano. Después tal Levi, sagacidad inalcanzable. Lo mejor de mago, todo. sagas Levi. Ese no es un apellido de pago Sagas Levi. No es no, 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 lo mismo. Lo mejor de si todo que... es que hay algunas legendarias que ni siquiera sabemos reconocer el... por el nombre. Y legendarias de las la que carta se de... relevantes. Sí. Cartas poco relevantes no las saben nada. No, o sea, no, pero es que es, aún de ¿qué las carta relevantes. Te he hecho? Aún de las relevantes de. Por ejemplo, de. No, del no, mazo... relevante porque esa legendaria lo dices tú, porque la carta puede ser una, una, una. No, pero digo, por, una, por ejemplo, del mazo que se está mostrando ahora mismo en pantalla. Que tiene cuatro sí. legendarias distintas, el de Ritos de Tierra. Sí. Sí. ¿Cuántas de ellas te sabes el nombre? Yo ninguna. <laughs> bueno, por eso porque no juegas Nigromante nunca, ni... ni. No, 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 no era Nigromante lo que estaba en pantalla. No era Nigromante lo que estaba en pantalla. Es que ha llegado tarde. No era Nigromante lo que estaba en pantalla. Era Ritos de Tierra. Ah, bueno, el de antes. El conductor, sí. la bruja, la otra bruja, el piñazo. Que... El, golem, el, el la story. La Riley, el golem. La que te mete tres. Esa es la que yo digo. Que es el el chico. <laughs> que Rooney. De cuatro, Rooney, la verdad, número. es curioso que no sepamos el nombre de Rooney. Teniendo en cuenta que es Quimetandes. <laughs> nos, nos quedó engranado en la cabeza Kimetandes. Es como la de Pian. O. <laughs> O el, el de clerical, sí. ¿dónde qué? <laughs> Ahí gritos ¿dónde la, qué? A cada cura. Las no más icónicas te las sabes. Las que no te sabes porque son cartas que no se ven. O se han visto muy poco, o son nuevas. O no son nada icónicas. O, o, yo qué sé, el señor del inframundo tenebroso eh. del pantano amarillo. <laughs> yo qué sé, para <laughs> no <te risa> sabe el nombre. Por muy meta que fuera la carta. Ay, Dios. <laughs> Diría, el motro ese de cuando o algo así. Oh, mira, Hanles. Eh, lo que habíamos dicho, o sea, que sí. se iba a jugar. <laughs> y claramente este, este mazo no va a ir en ninguna ronda, teniendo Negromante presente. Y luego yo los nombres, eso sí es verdad, que a algunos me los digo fatal. Al menos no los llamas Roly poly y esas cosas. No, yo lo pronuncie mal, pero no me lo invento. Pero, pero aún, aún te respetas a ti mismo. Uh -huh. <laughs> Porque esta, por ejemplo, la puedes para, para puede ser Paracelse o algo así, equivocarme, ¿no? Pero, ya, pero no eso decir, es, es normal. No voy a decir Eva. Eva la vampira. Venga, <laughs> nombre. Pero eso es normal, es como cualquier persona que diga mi, mi nick en inglés, que se inventan el sí, sí, sonido sí, 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 de, de, de mi nombre. Pero, pero qué sí, pasa, no, no. pasa igual en, en mi nick, como en, en dentro de España, mi nombre, dependiendo en qué parte de España estés, se dice de una manera u otra. Y la gente no, no se para a pensar de hey, que te los que el nombre está en español. Léelo tal cual. <risa> <risa> bueno, se emperran en, sí. en pronunciarlo como se leería en, en el idioma local. Algunas, algunos, alguna gente. Si eso pasa dentro de España. Ya despreocúpate del resto. O sea, ser purista hasta ese nivel, pues lo único que va a hacer es darte preocupaciones innecesarias. Sí, y además que no, no viene a nada. Bueno, vale, no me sé el nombre de una carta. Enhorabuena. Mm. Mi vida. Ahora que pasa, me he convertido en una persona de menos valor por no saber el nombre de una carta. Mira, eh, en, la, en las pocas <laughs> cosas en las que es importante saberse bien el nombre de las cosas es en un ensayo. Un ensayo como me refiero a un a un escrito ensayístico sobre algo. O si eres un médico recetando medicamentos. Sí. <laughs> es ver, las únicas cosas. Cosas. Don, cosas donde el nombre importan. Es que en, en este juego es como como la ilustración. Si no te acuerdas de una ilustración, tampoco pasa nada. No es, mm. en, una, en la partida no es relevante. La, en la partida lo que, lo que es relevante es lo que hacen las cartas. Y la estrategia que tienes que seguir. Y todo eso ya está. No, no hoy esta tenía un bichito verde que salía en la esquina superior de la imagen. Enhorabuena. <risa> <risa> Enhorabuena, ¿eh? ese dato sirve para nada, no. Que te lo quiera aprender, pues aprendértelo, pero a o servir no sirve. Se mono tenemos a mono. Sí, mono, que es el contrapunto del otro, este va a <laughs> controlar al fin y al cabo mientras te está pegando a la cara. El otro directamente no controla ni hace nada. Va todo full cara, va haciendo el yolo e intentar atracarte. Este aún tiene otras opciones, porque por ejemplo siempre puede darle de comer al, a la legendaria del final del mazo y hacer una Zoey. Y ahí con Zoey pegándote de ocho en la boca y limpiando la mesa, que, cosa que es lleva, bastante tocha. Lleva algunas cartas curiosas, lleva el hechizo este que da golpe a la tal hmm. Una copia. Y Está bien. A ver, tiene lógica el tema del de hechizo ese que da golpe letal. Por si te están metiendo a alguien que no puedes matar de esa forma. De limpiar sí, la mesa. la partida te puede llegar a servir. Mm. Y, y teniendo en cuenta que no tú también tienes bastantes cosas que tienen golpe letal, tus murciélagos tienen golpe letal. Pero siempre puedes darle sí. golpe letal a baña y con los murciélagos pegar a la cara y ganar daño. Mm. Entonces, no. hay bastantes y, opciones. Descart y descartarla no está mal Y descartarla tampoco está mal está Exacto, exacto, descartarla claro. también Me gusta Interesante A ver, entre los dos mazos de vampírico Yo si sí tuviera que jugar vampírico sí o sí Tal y cual están ahora las cosas Yo no jugaría handless Yo jugaría este de aquí Es más complicado de jugar, obviamente Es más pero... complicado, pero mm. No, no, va, no tanto no el RNG, lo que va a guiar tu partida, ¿no? Exacto. El, el, el otro va, va independiente de lo que tú hagas. El otro tienes que eh, tener cartas bastante buenas al principio para tu mecánica. Y tu mecánica es tener cartas buenas. Mientras tienes pocas cartas en mano. O sea. Fíjate que es curioso, ¿eh? <laughs> Estamos hablando de que es importante el RNG y, 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 uno, y uno, incluso un mazo combo. Exacto. Para, para que haga la cosa como es. Jate. Es un mazo muy, muy bien diseñado de, de base, la verdad. Mm. Y. Yokishima, esto no me, uh. no me lo esperaba esto. Este señor parece que va a YOLO, ¿no? <risa> <risa> Vampírico, Yokishima en Rúnico en lugar de Ritos o. o... Sí, no, rito. Spillboost. Que esto al fin y al cabo sí, es sí. Spillboost, al fin y al cabo. Eh, sí. ¿Tienes rito, ahí? están ustedes? ¿Eh? 23:40 estoy yo. 23:43. Mm. A ver, un momento. 23, Voy a pasar el ratón por encima para que lo puedas ver. 2:3:43, 44, 45, 46. Están ah, viendo el mono. Yo tengo 5 segundos para adelantar. Ahora, me, mm. ahora me, me retraso. 51, 52, 53, 54, eh. ¿Cuándo, 55. Cuando cambien de deck me dicen. Vale. El, el de no por ejemplo, es un es uno, un pelín más one tripod en ese sentido. Y este mazo claramente no quiere llegar a turnos al, elevados. Uh -huh. A diferencia del vampírico de locura que hemos distantes De locura, ahora por, decir, cambie, por decir ahora algo. Ahora, cuando cambia de edad, dice di, di el tiempo y pongo yo también el tiempo exacto. Hmm. si no hay problema. Vale, bueno, ahora o mismo Yukishima estoy en. El ¿Tipo este? Sí. Terrorista. A RSAO, O sea, tienen otro, otras prioridades en la vida. Fíjate uh -huh. que este mazo tiene cinco combatientes. ¿Por, Yukishima. ¿Por qué enfrentamiento llevaría a Yukishima? Sí. Esto, ¿Esto contra que va? Eh, diría, contra Fleman Glass, contra Dirt. Contra Dirt, más va o bien. menos. Sí. Contra mm. Dirt, más o menos. Siempre depende, siempre depende de si se te da Yukishima. Si se te Yukishima tranquilo y una vida decente, ganas. Y sobre todo si va segundo. Si va segundo, este mazo es Dios. Sobre todo si va segundo, sí. Porque tienes el hechizo del ángel y tienes a Yukishima. Lo puedes evolucionar en el es turno antes que, antes que nada. Lo primero sería encontrarse a Yukishima. Que lo vas a hacer. Eh, y, y después el hechizo el, el del ángel. Y ya tienes un montonazo de la partida hecha. No, que fíjate, pues incluso tienes ahí así. lo del goblin. En cambio de mazo. D, d, dino el tiempo: eh, 25, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Vale. 40... El mamut. Sí, el mamut lo he estado viendo bastante, incluso wow. en rotación. Eh, lo, llevan, lo llevan alguno que otro. Porque piensa que no. Tienes mucho de recuperación de pps. Eh, vas a llegar a turnos muy elevados de la partida. Y el mamut es un buen bicharreco. Muy buen bicharreco. A mí me gusta el mazo. Eh, eh, a diferencia, por ejemplo, aquí llevan el, ma el mamut. Pero no llevan ningún bajamut. Yo llevaría uno, no, aunque ni... sea. Pero ir sin Bahamut no me, no me gusta. Tienes mucha recuperación de PES eh, y este, no llevas Bahamut. Este se, pa este se parece a Sai prácticamente al que... Al de hace un tiempo, ¿no? ¿Alguna cambia? ¿Lleva? Yo es que siempre ¿Lleva? lo vi con Bahamut, sí. este mazo, el de, el de Piang. No, yo, yo lo llegaba incluso a grabar un vídeo de mazo meta y era así sin Bahamut. Mm -mm. Cuando se puso un poquito de moda. Hace ya un mes de eso, ¿no? ¿Sai? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí fue a principio de julio. Es, con Bamut es, también es, lo he claro. visto. Una, una copia de Bahamut tampoco está mal, ¿eh? Un, porque un Bahamut por uno parece que no, pero ya tiene el efecto, que es lo importante. Ay, yo lo normal es que lo veo con un amuleto de Bahamut y varios Bahamuts. No solo uno, varios Bahamuts. Pero, no sé. Esto es que está más centrado en el combo, entonces acá lo que... Le, el, si, si te sale bien, deberías poder matarle el turno que sale el ah, Si sí, el turno que tú haces va muy, que sale va muy, todo eso. Si todo te sale bien, lo que harías es matarle. Entonces, claro, dicen, no lo necesito. Sí, a ver, al fin y si no al ¿no? aquí lo que quieres llegar si al turno, turno 10. 10 gano, ¿no? sí, aquí lo que quieres es llegar al turno 10 y hacer todo lo que tienes no, con, que hacer. Con, el, con ese puedes matar antes, ¿eh? Hmm. Al 8 así puedes llegar a matar con un poquito de suerte, ¿eh? Sí, a, hacer... es un poco más agresivo. Eh. Pero no sé, es que tienes mucha capacidad de jugar muy rápido a baja muerte con este mazo. Es casi, es casi mucho daño, ¿eh? porque tú, tú metes eh, el embestida este, que mm. cuando mueres saca salto, eh, Lo matas con un mamut. Sale, pega la cara, te lo devuelves. Eh, lo vuelve a bajar. Te lo matas con el otro mamut, vuelve a pegar la cara. Y aparte, todos los bichos que ha ido jugando y había en la mesa. Y puede hacer más de 20 de daño ¿eh? en un turno. Ah, no, sí, claramente va, va, es un OTK. Es un OTK sí, sí. con control hasta llegar al OTK. Un control Lo que bastante pasa es que fuerte. Es complicado, es complicado. Tienes que tener todos los turnos muy. muy perfectos, ¿no? Mm. Una preparación como, como todos los mazos de, de combo, ¿no? Sí, a ver, to, todo for mazo for de combo es así, al fin y al cabo. Eh, mm. Es como, por ejemplo, el mazo de combo más rápido que he visto. Es el de clerical sí, sí, sí. en el limitado que no se puede jugar actualmente porque no te, no te dejan hacerlo. Es el de muere antes siempre. En turno ah, 5 sí. ganas sí, sí. si lo haces todo bien. Wow. Porque y sí, ¿y, así te matan antes. Sí. Joder. No es que te maten antes es que no te dejan jugar al ritmo que tú quisieras. Vale vale es decir, que si juegas a tu ritmo ya has perdido la partida. Exacto. Entonces nunca llega al combo. Vale. Porque te van a jugar un montón de bichitos y esos bichitos los van a potenciar de una manera u otra y no vas a poder. No vas a poder porque hay mil maneras de poder potenciar bichos en ilimitado y las usan casi siempre. Si no, pues te van a hacer un deshift y el deshift te lo hacen al turno 5 o turno 6 también. A muy tardar, turno 6. Ilimitado es que tenía unos earlys muy bestias. Es todo early. Son mazos de earlys y... A ver tienes todo el juego a tu disposición. Claro, claro, Pero yo estuve jugando un tiempo el mazo este de combo de, de clerical. Y vi que tenía esas plaquezas. Eh, al final acababa jugando siempre el mazo de curaciones. Porque el de curaciones también es combo. A ver, curaciones supongo que está bien, porque como hay tanto mazo agresivo, ¿no? Es todo agresivo. Pues... Y, y porque es combo supongo también. Está bien. Tú puedes hacer con una única curación. Eh, cuando tienes todo planteado, en turno 6, por ejemplo, con. Un, un turno en el que juegues los dos curts pequeños, los plateados, eh, sí. y te cures unas pocas veces, haces OTK. Y sí. puedes curarte unas pocas veces. En turno 6, jugando los dos curts pequeños de, de la mano, que son 4 PPs gastados ahí. Y puedes hacer OTK con eso. Entonces. Qué barbaridad. Eso teniendo en cuenta que tú vas haciendo daño y curándote antes que todo ello. ¿En ilimitado cuántas curas de cero hay? De hay, hay más, cero están eh, el, el que le des de comer a las conejas. Es verdad. Y el, el de coste 5 que se juega por coste 0. el cero? de coste 5, sí, 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 sí. Claro, entonces son varias curas de cero. Puedes decir. tener hasta seis curas. Bueno, pues aquí tenemos... ¡Uh! Ambas banean rúnico. Sí, a ver, claro. Llevando los dos vampíricos... <laughs> Llevando los vampíricos, pues eh, sí, a ver... Algunos le puede parecer raro que Jotaru pueda jugar Nigromante, pero es que fijaros qué mazos tiene Daya. Eh, Nigromante no es la preocupación para él, es, es rúnico. Eh, recordemos que ese rúnico que ha baneado es el rúnico de Rito de Tierra. ¿El forest que es mamut? El de Forestal es mamut. con ah, el, mamut. El, el, mamut, el 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 mamut Sai. Y... Sí, hijo de puta con Mamut, ¿no? Y además la versión Cambia poquito con La de Azumar, básicamente Mira, está al revés el, el líder de abajo sí. <laughs> Jotaro a... tiene la mejor wake setup con Mamut, sí, tío Brutal Es un hijo de puta, te enfoca al techo, boludo <laughs> No, no, peor aún <laughs> enfoca, el enfoca al techo <laughs> y, y a una ventana <laughs> De día, o sea. El, es brutal, ¿eh? Sí. Solo falta que veamos al vecino. ¿Te imaginas? <laughs> es lo único que me falta. A ver, entra, entra tanta que luz personaje. que no podríamos ver al vecino que quisiéramos. Sí, parecería Jesucristo el vecino. Si wow, Mira, está jugando súper agresivo. Eso es lo que tiene que hacer. Contra este mazo que cuando sabes que cuando empieza a, a curarse, pues lo vas a pasar muy mal. Sobre teniendo en cuenta que tiene ahí a Hydrasil y tiene a la 1-3, ahí se va a curar una burrada. Y va, la mesa que va a hacer encima va a ser bastante tocha. Mm. Bueno, Dindon ahí pues porque tiene que robar cartas. Y lo que no sé es porque qué sí. no ha jugado ahí al, al Krampus directamente. Lo valora va matarse en cosas más adelante, supongo. Mm. Fíjate que... ¿No le quitan el escudo? ¿Por qué no quiere que muera Dindon? No lo sé, la verdad. Pero lo ha hecho a posta es decir, él no quiere que, la, que se muera. A ver, ¿verdad? tiene claro ¿verdad? que el siguiente turno tiene capacidad de matar lo que quiera, porque tiene Hydrasil y tiene una, una, un Hada que evolucionan gratis. Aparte uh -huh. de tener la 1-3 que también evoluciona, que su, supongo que era Hydrasil más la 1-3, porque es la mejor mesa que puede plantearse. Entonces no le preocupa lo que le jueguen. Supongo que no le quita el escudo para mm. que no se la suicide y robe la carta. Mm. Supongo que es por eso, ¿no? No, ¿no? no le veo otro sentido. Sí, a ver, yo, yo creo que lo ha hecho por eso que dices tú. De que ahora mismo eh, no ha visto que ha jugado a Nindo después de haber robado con el perro. Claramente está buscando recursos. Entonces... Dicho, tú no vas a robar el siguiente turno. Puedo jugar Ah, así. Sí, sí, a majo. Sin tener Raider, me parece una mierda hacer eso. Casi prefiero dejarle el bicho. ¿What? Bueno, no sé, el Forest tiene, tiene el hombre hoja este. Ah, bueno, esto está bien hecho, porque no, mata a no, Dindon no directamente. Sí. No, lo tiene. Esto mata no, a Dindon no directamente. Tiene, no, no necesitaría hacer eso. De hecho, gastaría una Sernuno antes. Casa de la sucia. Sí, sobre todo teniendo dos Sernunos, y porque con ella vas a robar. Mm. Un bueno. y... buen turno aquí para Forestal, ¿no? Doble Evo, se baja su mamut. Mm. Buena mesa, realmente. El que tenga el mamut desde el principio es, es una aberración, la verdad. Pues, tiene el mamut y ya tiene uno de los de embestidas en la mano, que está bien tenerlo. Uh -huh. y, va, y va a robar mucho porque tiene a queda que da un montón de cartas. Vale, aquí sí está, está obligado a jugar a Grenelise, por desgracia. Y aquí luna. Va a... Luna va gastando sus sombritas. Sí, al fin y al cabo no, aquí, no puede hacer la cosa. Sí Grampus, ¿no? sí, aquí sí mete Krampus, sí. Sí, ¿no? Aquí sí mete Krampus. Que haré la sombra. Y esa luna no va a aportar nada. están no va a la mesa. nada. Ahí. ¿Cuál es el que...? Uy, 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 oye, que tiene ya dos, ¿eh? Que tiene ya dos de esos. Uf. <laughs> uh, esto, es pro... esto es peligro. ¡Oh, y no, doble no, Dindon! Eh, hidra... <laughs> sí, sí, sí. Nada, esto es Hydrasil. Evolución gratuita. Y tirar el hechizo Con ese hechizo Y sí Siete no tendrá que gastarse Varias cartas Porque si no Se puede llegar a quemar Porque En dos turnos va a robar tres Es mucho Uh, se, se bufa esa Interesante Siete de vida Madre mía Oh Ha llegado el pesado <laughs> Hablando de carta para matar Cosas difíciles de matar A ver Hace falta Jugarlo varias veces Ese es el problema Sí 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 si salido Y ya tiene a Sushi muerta, por lo que no lo resucitaré. Aquí, aquí sale Sushi. Hmm. No, como dices ahí, no tiene rider. Entonces no está aprovechando tanto esas evoluciones Quizás debería haber robado primero para buscar el rider y aprovechar esa, esa Sushi. Es que le ha Pueden quedado fatal Le ha quedado fatal, puede limpiar el turno. todo, limpiar sí, todo normal, pero... Igual, gastando el fantasma si ¿no? ¿sí quiere matarlo. Hmm. Sí, tiene que estar el fantasma Y eso es, eso es horrible Gastar el fantasma aquí Si fuera un agua normal Yo podría dejar esa 5-7 Pero con ser más no podés Ah, mira, así también, así también lo mata Verdad Aún así esto para Para fuera Yo creo que está bastante cómodo ahora Está jugando a su ritmo Y eso es lo que no deberías permitirle hmm. A ver, este es el turno Donde tiene que empezar a descartar manos Sí, porque siente tú no va a robar tres cartas, a ver si se tiene que quedar con, con seis. A ver, la información que le está me llegando a Dayan también es de... Bueno, sí. Ha evolucionado muchas cosas. Si quema es tan malo, así que lo, lo, lo más malo que puedes quemar es un mamut, ¿no? Ah, sí, Teniendo ya la mano que tiene, no le preocuparía tanto, la verdad. A mí me da poco igual. Sí, mm. ¿no? No Intentas quemar lo menos posible y ya Vamos está. Vamos a la Si quiere. De hecho la puede hacer Ego. Sí, yo creo o sea, que tiene que ser evocación evo. sí. sí. Sí, sí, sí. 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 Si no, una es una lo único que le puede hacer es evo a Sí, además, le queda un bicho bien gordo que ya estaría obligando prácticamente a tu rival a tirar perro de evolución a perro o tirar al, al caballero. Uh -huh. Y... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Eso me gusta! ¡Uf! ¡Otra evolución gratuita! ¡Is good! Y ya están brillando en dorado. ¿Y, y mete la otra dindon? Aunque luego queme, pero bueno. Es, que es que, lo es, mismo, que, es, 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 es lo mismo tenerla a ella que no, pues tírala y así tírala. Eh, te robas una carta, mejor que tenerla a ella y que se queme. allí Oh mira el goblin y pia, mira por ejemplo lo que decía antes de los nombres de las cartas, pías decimos pia tío. O sea. <risa> <risa> y así tío. ¿eh? Uh, Buah, no está, está muy, 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 muy mal. La partida para Jotaru, eh. Sí, sí. El daño que puede hacer Dayas con dos bichos de esos. Que pueden pegar 6, 8 con la Evo, más el mató más todo lo que mate. Pues A ver, ahora, pues, ahora con el hechizo este, Y susión puede hacer alguna cosilla, pero madre mía, qué desastre. El muro, eh, un buen muro ese. Es que Dindon con 8 de culo. Uf. Yo no tenía el escudo. Sí, sí, grande. Lo malo es que le ha, ha, se ha quedado con un PP eh, colgandero. Si hubiera tenido un PP más, este turno lo, lo podría haber salvado. Porque va a dejar ahí una sí. Dindon. Aquí puede decir que mal una carta, pero dice no. Pero de, de... Decido, decido, tra decido matar a un bicho. Sí, porque eh, sabes claro. que son un mazo de combo. va, se le ha quemado una fruta, fruta. o sea, no ha importado. Tampoco es muy. La cosa de lo mata, probablemente sí. Hmm. Ah, no le falta que salgan del Le, de le faltan cosas, ¿no? Va, va, ¿Va a meter uno ya? Claro, porque tiene bombón, Le mete o sea, Seis, tiene, ¿no? cinco. No hubiera sido mejor evolucionar a Dindon antes de jugar a este. Sí, pero creo que no, es, no, no se va a devolver uno, no entiendo. Bueno, se puede, mata, ¿no? se puede devolver, se puede volver ¿Lo mata? Eh... Está siete de vida. Uh -huh. eh... Sie siete, no hace, ¿no? Siete bichos. Eh, la... El Hada sí, ¿eh? evoluciona Puede que sí, puede sí, sí. Sí, sí. Wow. sí porque el hada evoluciona. De hecho, gales le sobra un daño. Wow. wow. Madre. No, pues en turno 7, eh. eh wow. ya hace ocho. Qué barbaridad. Sí. Se guardó el Hada ese al final. Y... Sí, eso está, eso está muy bien hecho. Los que evolucionan, los que valen uno y evolucionan están muy bien. Al 7, tío. Wow. Nada más, ¿eh? A ver, eh, ¿puede que sea de lo más rápido que puedas jugarlo, la verdad? Eh, yo creo que antes de eso no creo que podamos ganar el mazo. Mm. Me parece muy rápido. Al no, ser a ver, cosa. ha tenido dos dorados. Y ha tenido... Y el, ma el mamu la, la reduce desde el principio. A sí. ver, con mesa da igual, ¿no? Si tiene la mesa si tiene la mesa llena, pues cuando, cuando quiera, ¿no? Buah, Handles ¿Y? contra Vampy. ¿Quién ganará? Te Morar, queda hombre? la de demonio contra. Contra mono es una cosa. A ver, en teoría que te debería tener en ventaja. Este macho, que no te va a jugar un bicho. No te a jugar es un verdad un es que bicho, te no va a jugar, jugar ni medio bicho. Lo que dices, eh. Mm. Mono, mon, mono no baja bicho, apenas. ¿A qué se roba? Mono. Mono. Metatron. No, me Bueno, sale el 50-50. 50-50 de ganar o perder. Dale, jugatela. Dale, no hay huevo. No creo que la haga. ¿no? Incluso la de descartada, creo que puede ser muy útil. Dale, no dale, 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 da Sale el demonio, créeme. Sale el demonio. Si, si creen en él, sale al fusí <laughs> si ver, crees que va a salir este de juego, juego no sale. la gente no tiene huevos tío. y se deja la claro, maid la la servidimon dale y, te y la por... queda qué parado por qué se queda la maid y no y no la otra Había, iba a robar hubiera puesto 1-2-2 en juego yo qué sé es que ver, Ok, tipo now Vale, pues mira, va a poder sacarle partido aquí a la main. No, sí, le va a salir perfecto. Posiblemente ha ganado, no lo sé. Puede que sí, ¿eh? A ver, la mesa es muy tocha. La mesa es muy, muy salvaje. No. Y además se queda uno de venganza, ¿no? Justo. Bueno, así se pierde. Así se pierde, sí, sí. Hola, soy Te voy a enseñar el juego. 6, Se 7, 8, a... 9, 10, 11. hace 11. Se tiene que curar uno. Se va a seguir curando. Ya, pero está, está, curando. está gastando curas aquí. Y no tiene mucha mano, que digamos. Aquí, aquí es que no le entra nada de daño. ¿verdad? Ese Heal sobra. Hmm. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, sí. Ah, no. Tenía que hacerle una más. Así, si no roba daño, no se muere. Bien, no se muere. Bueno, has bloqueado de mesa a tu rival. Uh -huh. <laughs> ahora ahora es la bien. venganza! ¡Hazte la venganza! ¡Qué putada, eh! Esto es horrible. Casi. Esto es horrible porque está a uno de vida. En verdad. Uh -huh. Sí, le falta un PP, ¿no? Para poder hacer el Cote 3 y los otros. Uh -huh. mm. ah. y, y la cura. Tien, tiene que aguantar un turno, pero hay que aguantar un turno aquí como lo hace. A ver, como es lo que de... tiene cuando Vampírico te atraca jugando tres murciélagos, sí, uno de ellos tío, con eh. asalto. Eh, es lo que hemos es que dicho. Eh. Si te atracan así, y aún encima, pudo jugar la Maid con el hechizo que te hace un punto de daño al ser descartado. Es que literalmente para jugar Para jugar mono tenés que no hacer nada hasta el 6 Si no haces nada ganas. Igual tipo ya hace algo Innecesario no, si, si hace robar, Bueno sí si... da igual no se muere pero digo Ya yeah. no mata todo no se queda no, no, no tiene capacidad de llenar tanto la mesa O sea mata todo pero se ha quedado de vida lo mismo Sí Sí, claro, si mata a todo se queda de pie. Mm. Y si no, no mata a todo. Exacto. <laughs> está bueno, pues, darle su randa. Eh, va a ser un turno más o qué? Y se murió. A ver, está cumpliendo las misiones diarias. <laughs> no, no. Qué pena que no cuenta <laughs> para las misiones diarias, pero bueno. Así es. Me quiero. No... <laughs> rapidito, eh. Lo que hemos dicho. Ay, es, la es rapidito, un vampiro. Eso, si, si tienes misión de ganar, ya la hizo. Sí, la de la privada, claro. Es de ya está, ya ya he hecho lo que tenía que hacer hoy. Que era ganar la, <laughs> la privada. La privada. O, o a lo mejor Jotaru le dijo de hey, que tengo la misión esta de ganar una privada y si te rindes, no me cuenta. Exactamente. Pasa mala gente. <laughs> Bueno, a ver ahora contra el Nigromante. Contra el Nigromante. A ver, dije antes que tenía ventaja este mazo contra Vampérico, pero si no te atracan. En este caso. Muy claro. Si te atracan, es que contra todo el mundo. En este caso es que es todo lo contrario. El otro era un Early brutal y en este tiene un Early decente, pero tampoco es lo más destacable. Lo destacable es uh, el mid-late del mazo de Nigromante. Ent entendiste que entendiste que, que Mono era bueno contra Handles, no, al contrario. Pero eh, que no tienes que jugar nada. Si va el tipo y juega algo. A es... ver, si, si, si vas y juegas algo, pues claramente sí. Acab te acabas de comer la, tres puntos de daño gratis. La ayuda, sí. Porque si no se si llega a jugar ese, no hubiera, no hubiera llegado tan rápido. Ni de broma, además. El, el, el mazo de mono, casi lo más importante es saber contra jugarlo bien contra cada enfrentamiento. Entonces es más difícil. Ya está. Uf. Como la cagas, pues se pierde solo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ostras! ¿Será por murciélagos? ¿Eh? No, por murciélagos no es. ¿eh? Pero va a estar dos vampis, así como así... Oye, tiene el regalo de eh, Bania. Si, si, le entra una, si le entra un activado de venganza, eso son... Puede hacer un OTK muy rápido. En bueno, el daño también el es una cosa, la... ¿no? Hmm. Los regalos de Bani al fin y al cabo también ayudan a, a llegar al... Además ya tiene mono y el hechizo, ¿eh? Si es lo que le falta, es el activado de venganza, realmente. Ay, oh, mira. <laughs> pues Pero va a rampear. rampear. está genial, rampear mm. está genial. Bueno, y si, le, y si le vas pegando a la cara también es más fácil matar, evidentemente. Lo único que tiene en contra es que lo que tiene delante tiene golpe letal. Y ya está. ese es lo único. Bueno, si no lo Metatron y Tsurugi. Yo jugaría eso. Metatron y Tsurugi. Yo también. Y, y Tsurugi ya, o jugarlo, ya sacas todo el partido que quieres. Y Metatron, este es el, el único turno en el que vas a, a jugarla. De hecho, haces ta... Metatron y Tsurugi y los matas a la vuelta, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, te entra. Bambi, Evo. La... Cero, cero, cero. cero. Mata venganza. Bueno, bueno, ta, pero bueno sí, la venganza, sí. y ya está. ¿sabes? Sí. Si desactiva la venganza, si gana. Posiblemente. Bueno, Guinelice... tiene para poder curarse un poco, al menos. Sí, Guinelice está bien para curarte. El tema es: ¿va a usar a Guinelice para matar a dos bichos? Supongo que sí. Yo creo que sí. No se va a curar completo sí. por culpa de eso, pero tiene que hacerlo. Ahí está. Y sí, el, el Luna. ¿Tendrá miedo de que lo porcione a él teniendo a Banias en la mesa? A ver, teniendo. como deja una Bania viva esos dos, esos dos murciélagos pegan en la cara. Eso es peligroso. ¿eh? Por eso digo, es que... Yo eso el Litsurugi diría, me preocuparía sí, decir, a que da, menos que una abana. Te Tiene un punto de vida y daño, pero el otro te puede dar 4, ¿no? De hecho, ¿cuántos ¿cuánto daños son? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14. 14, ¿no? Sí. Supongo que robará. Bien. Tú quieres buscar una activa de venganza. Realmente. Sí. Robas con todo lo que tienes en mano. Mira. Ah, mira. Tiene ahí lo de buscar a alguien con de hospitalidad. Descartar. Ahí tiene más robo. Y tiene no nueve uh -huh. cartas en mano. El problema es que no te sí. quieres descartar nada de esta mano. No. No. Tiras no, no, lo de especialidad hacia adelante. No no, bueno, realmente valoras más la carta que descartas más que otra cosa. Otra tío. vez, la especialidad. No, que no puedo descartar ni la vampi Ni el resto porque es todo combo. Ni el resto. Mm. sí. Yo descartaría la 2 de Steam paradise acá. Sí, sí, tiene no? más sentido. O oh, si sí, no... Sí, no ah, esa es la peor carta que se puede haber tocado. Y no está gastando puntos de evolución para poder curarse el turno que viene. Y que el otro no se cure con las... Con la ángel. Con el sí, mismo hechizo, ¿sí? sí. Porque sí, la mesa que, sí. La ¿sí? que le ha planteado claramente tiene que limpiarla. Que aquí lo que podría hacer ahora mismo Jotaru es eh, jugar a, uh, al Goblin y evolucionarlo. Pero es que está haciendo eso, de evolucionarlo. Cernunos. Hmm. Si roba atrás de juego, no sé qué, esa le mata, ¿no? Sí, porque puede hacerlo no sin venganza, venganza puede hacerlo porque sin... te mete 3, Claro, claro, nariz, claro. ¿no? Te mete tres. Lo que pasa es que necesitarías. A ver, los murci... eh, Tienen la vampi. Tienen cuatro, seis, sí. Sí, podría. Si, si se roba, le gana. Te... Ay, mira, dos ángeles. Con bueno, mono también, ¿verdad? Si ¿Sí roban mono. Porque se come mm. mono con la Reju, mete un Gial en el área y curas un mono. Que le das Storm a la vampi Los murciélagos ya tienen Storm, no se bufan, pero bueno. ¿Sabes? Sí. Sí. El problema es que todo la mano es combo, entonces tienes que robar de a dos. Sí. Así uh, ya que está, tira el primer ángel y, y ya ves qué hace. Sí, a ver, primero que empiece con el ángel, a ver qué pasa. Porque la otra es descartarte los dos ángeles, entonces. Sí. Vale, Metatron, que también es una cura. Puede jugar Metatron para no perder tanta carta y tirar el otro ángel. Metatron así, así... ángel. Y ahora que le lo de venganza, es que le tiene que entrar. No, no, le entero. No. Bueno, buscas entonces lo que, te, lo que dices ahí. buscas el otro hechizo. Hay otra opción, pero te va a hacer la siguiente. Ya con ocho papás. A ver, la, la, puedes tirar el amuleto. El hechizo ese, la corrupción ese, es daño también. O de baja murciélago. Sí, cierto, es daño. Igual el tema es que te puedes morir. <laughs> ¿Sí? Porque tiene vampi para hacerle ego. Raider. Y una sushi. wow, Se come dos. Se come mm. dos. Yo no me hubiera ¿No? comido dos. Uno sí, pero dos. Uno por el tema de tener... De que no se te quemen cartas, pero es dos. Para... Ahora no tienes que comer. Claro. Sí, te va a robar una carta máquina, pero eh, si no venganza, necesita, necesita mata, te la venganza, necesitas... lo mato, Está seguro, con... Ya está. Sí. Tiene tres sí, caballeros, también, además. De... de hecho, creo que le mata igual. Son 10, diez... 15, quince... Sí, sí, sí. Nos revienta. Sí. sí, con un rider ya está. Es que lo revienta a mil. ¿Quién... De sobran los 3 daños. Son 23. Nada, se ha estresado Dayat. Se ha estresado. Y no, y no se ha no robado el combo. El problema es que todo lo que tiene en la mano, como dijo Sai, no se quiere descartar nada y no paraban de tocarle cartas de robar mucho con la mano llena y cartas que te piden descartar para robar. Es eh, 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 un mazo que no es fácil de jugar tampoco. ¿eh? Y nunca estuvo a 13 de vida, ¿no? No, no. no, no, nunca, nunca, no. Nunca, tu, nunca. Tuvo siempre la ventaja de mesa y, de, y jugó luna para curarse y robar y de todo, o sea. Ahí no ha tenido la ventaja en ningún momento. Tampoco es que haya jugado nada para poder bajar a la vida, también todo se ha dicho. No, <laughs> no, no, la ha en el turno que no tiene he matado, ya está. Es que es lo que hay que hacer? Y el otro no se, ha, no, no se ha robado la venganza, tenía. Si se hubiese robado la carta de venganza, tenía para hacer el combo. Pero no se ha robado. Y encima, eh, su rival ha podido hacer daño durante todos los turnos que le han permitido eh, sin meterle venganza. Sí. Eso también duele, el tema de que... Tú estás gastando tus recursos de forma eficiente y tu rival dice, pero pégame un poquito más fuerte y, y tú no puedo, no puedo pegarte más fuerte, no, y se queda ahí a mitad de camino de, de, lo, de lo que quiere conseguir, que es la venganza. Mm. Bueno, al menos ha sido rápida la primera. Bueno, no tan rápida, sí. en la verdad, porque tardaron mucho en explicar los mazos y demás, así que no sé si le meterán el turbo la partida, ahora para siete rondas. La part... Las partidas han sido rápidas. Sí, a ver. Viendo vampiros en el top 8 y que, y que se están jugando, pues a boca que sean más o menos rápidas. Supongo que las cartas reveladas las revelaron aquí, ¿no? Algunas, ¿no? En el Al final, de, después sí. de la final. Después, ¿no? Genial. Bueno, vamos a ver ahora a uno de los compañeros de equipo de, de Sai. A ver qué tal le fue, a Ilumina. Que va contra el alfa y el omega. AZ. AZ. Además, fíjate de que AZ es un nombre pensado para molestar. Porque si lo lees en español, a la hora de volver a escribirlo, hay problemas. Si lo lees en inglés, directamente se, vuelve, se vuelven locos. Literándolos o pronunciándolo tal cual es un es un nombre muy 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 molesto para pronunciar <laughs> bueno los que habéis sobrevivido en el chat qué os ha parecido la primera ronda ha sido una ronda que como ya, ya decimos ha sido rapidita la ronda en sí ¿Y vosotros hubierais jugado esos mazos en, este, en esta clasificación? ¿O hubierais baneado también los mazos que se banearon? Porque banearon el mazo de Rúnico. No nos olvidemos. Las dos versiones de Rúnico. Sí, la verdad es que ha sido curioso. Cosa es que, que, que no... Se... ha hecho lo que tiene que hacer? Mm. Sí. Es que Halle no la puede banear, por mucho que te pueda ganar al, al... En turno 5 no puedo devanearlo. es que handless es es believer Lo, el problema es que el resto de mazos no son believer funcionan <laughs> y Rita por ejemplo te puede hacer algo muy parecido pero sí, no, no depende de esa de esa suerte Él tiene toda herramienta para hacerlo hmm. hay retos es que yo diría que es el mazo que más opciones tiene de enfrentarse a diferentes situaciones. Sí, porque eh, Halle es cierto que hace muchísimo daño, este también, pero este también se puede curar muchísimo. Cosa que Halle es no, por ejemplo. Entonces, eh, este también tiene la opción de hacer un OTK. Y, te, Exacto, y tiene la opción de ponerse guardianes también. Tiene varios guardianes. Exactamente. Es lo que tú dices, es súper es, es agresivo, súper bueno, pero también se puede defender. Hmm. No, es como que... A ver, claramente yo sigo pensando que el mejor mazo actualmente es el de Nigromante, porque el trabajo que hace lo hace muy bien y mientras llega a ese punto sigue siendo una molestia en mesa y está robando constantemente mm -hmm. mientras hace hace cositas. No, Pero... Roba mucho, no? Roba mucho mientras te va matando y te va presionando. Es que no, tampoco deja de presionar de Nigromante. Sí, a ver, el hechizo todo. que le dieron de que la guía de los fantasmas que ahora sea un hechizo eso es una aberración. Eso es una, una maldita aberración. Y se nota mucho. Ese hechizo... Uf... Es Ese algo hechizo que... Y luego, Ruleng... y luego sí. el rulenge, si te lo, si lo robas, te gana la mesa. Directamente. Sí, a ver, mi, mi, mientras rulenge eh, lo juegues tú, además es que es prácticamente imposible que un rulenge te lo lleguen a exiliar. Tal, ni por las cartas que se juegan ahora mismo, porque exiliadores mm. no hay ahora mismo en el top. Eh, sino que además tiene uno de culo. Por lo que siempre va a morir, siempre va a darte el hechizo en tu turno y vas a poder decidir hacer cosas. No es como Din, donde que tú la juegas y tienen más culo que ataque, siempre. Entonces puede darse el caso en el que eh, tu rival matándola te haga quemar cartas. Con Rulengen no, tú lo ¿Sí? juegas y vas a conseguir ese hechizo en el mismo turno, siempre. Pues si no, no lo jugarías. Entonces claro, no lo juegas. Porque ahora mismo, ¿cuál es la única carta que tiene exiliar? Júpiter. Júpiter y... es la única carta que se puede llegar a ver. Sí, porque clerical actualmente eh, ya, al top no, no la veo con el hechizo mm. de exiliar. No, 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 para nada. Que sí, que coste no, uno ex... y sí, pero Exiliar es una tuya una del rival. Que sí, pero no, 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 no. Se puede. Se puede ver por un... algo muy excepcional. Y mira, otro Handles. Mm -hmm. <laughs> otro Handles. Y el amuleto ese, que pensar que nunca lo vemos activarse con los cuatro, con los cuatro contadores. Simplemente es, pues es una dar. carta muy barata y ya está. <laughs> ¿Cómo que no? Yo sí lo he visto, ¿eh? Los cuatro de daño a la cara. Un tres bicho, es re fácil. Sí, sí, a ver, es muy fácil. Pero es que las partidas a mí nuevamente se me terminan antes de ver que se activa. <laughs> yo, yo se lo evito bastante. Tanto, jugando más. tanto jugándolo como, como en contra. A ver, yo lo he jugado. Muy... A ver, este es el mazo que juego yo. Si, juego... si tengo que jugar eh, Handles, este es el mazo que juego. Sin cambios. O sea, es este. Y obviamente el amuleto va. ¿Por qué? Porque es muy barato, te cura y puede limpiar mesa. También haciendo ticks de daño y cosas así. O sea, es un amuleto muy completo. Mm. Depende del turno. Si lo tienes que jugar al principio, no, no va a hacer casi nada. Mm. Si lo tienes que jugar al final, no va a hacer casi nada. Pero si te sale justamente en ese turno 4, incluso en algún turno 3, en, la, en el castillo de ventaja, pues sí que le saca un montón de provecho. Y por uno, por uno está es buenísimo. Sí. Lo curioso también es el tema del de pequeño único cambio que ha tenido este mazo desde su salida. Que es la incorporación de Bania por quitar el amuleto de coste cero. Es el único cambio que ha tenido. ¿Qué amuleto de coste cero? Es, eh, hiper, qué amuleto de coste cero. Ah, vale. Perdón. Eh, perdón. <laughs> Estaba diciendo, sin darme cuenta. De que la única diferencia entre el mazo de rotación y el delimitado es ese amuleto. <risa> <risa> Perdón, perdonarme la vida. Como un es el amuleto. Es que cuando y juegas ves. vampírico Vampirico ilimitado parece que estás <laughs> jugando <laughs> rotación. Que ilimitado no existe, es que la gente con eh. sueños, tío. Y es que lo vi en un, en un sueño. Al menos estamos viendo que AZ no está innovando mucho en el, en el gameplay, que digamos. Sí. O sea, el Rito con el golem. Ritos con el golem, handles y qué más. ¿Cuál es la clase menos jugada ahora mismo de cara al top 8? ¿O la sí, que menos posibilidades no, tiene en el top 8? GB porque y... ¿Y alguno más que sea cero? No debería, ¿no? Si está fuera hmm. Ya, pues aquí tenemos eh, resonancia con marionetas. Hmm. A ver, actualmente creo que es la única forma maicia, de jugarlo. ¿eh? No me no, no digas eso. Se puede eh, eso, jugar resonancia de, de, de mi forma. Además, esto sería una forma más rarilla. Y marionetas está jugando también, ¿eh? Sin resonancia ni nada. Esta lleva Maicia y todo, tío. Lleva Maisha y lleva Fudo. Y Fudo también. Curioso. Lo de Fudo lo, lo comprendo. Porque es una forma de, de limpiar muy eficientemente una mesa mientras haces daño a la cabeza. Y tienes variedad de cosas. Al fin y al cabo. Sí, pero, pero ha preferido todo eso en vez de meter más cartas de resonancia. Como la Goblin Mage o. o y tal. Ah, si lo único que o sea. quieres es el Cassin. Hmm. Cassin y ya está, ¿no? Casing y. Y Yuwan tampoco lo lleva, ¿no? no. Yuwan es la, la cosa rara que no esté. Porque lleva el, el, si digo, el cañón. Metas carta como fudo y no metas Yuguan. A ver, me parece más Así... raro que tenga al tío este que tiene asalto, que por el aumento hace más cosas. No, a mí ese no me parece tan raro. En los más adorsi sí se lleva. Te falta cash. Porque es muy bueno para acabar la partida, tío. Pega una, una lecha. Sí, pero no, yo creo antes, que eso... consigues mucho más con, con U1 que con ese U1 sí, le da ¿verdad? igual lo que hay adelante va a pegar cuatro en ah, la cabeza Antes que quita eso, yo quito otras cosas pero bueno, De hecho, le gusta ahora que lo piensas, ni pie. siquiera con resonancia bueno lleva rosa o sea, que la, casi Ah, no, no, no lleva la rosa, es verdad es, es, es casi ni hasta porque está okay, pero eh, bien, casi Es casi más marioneta ¿no? sí, 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 Es sí, más full marioneta sí. Y... Hay con casing, fin. Mira, aquí tenemos una mono que tiene Urias. Obvio. Ya está. El, el normal. El... La vista normal. No, ¿Quizá los, otro, los monos, lo raro. La, 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 el de antes no la llevaba, por ejemplo. Pero mm. ahora casi todo el mundo lo lleva. Por algo perfecto. Por algo perfecto. Al principio se empezó a jugar con Urias, luego se tiró una, una, una semana. Sin Uria, y luego la gente volvió con Uriel. O Japus a ver Urias. la lista sin, sin Uria y... y nos pega. <laughs> Urias, la verdad es que aporta demasiado al final. Y más si lleva el Dull este. Y hay otras copias. El otro lleva solo una copia del demonio ese. A ver, lo bueno de Urias Creo es que, que como para... te lo puedes no. jugar en un turno. En el que es el turno de preparación para otras cosas del tu rival. Y son turno tranquilo para ti. Ahí puedes hacer muchas cosas. Es que, es que en este mazo actual esos turnos incluso no quieres hacer nada. Entonces tirar un Uria que te puede limpiar un poquito la mesa. Y, y dándote draw. Está muy ok, la verdad. Sí. Y te puedes quitar cartas que no quieras. Por eso, eh, ahí es el tema de poder. Si puedes jugar tranquilo el turno de Urias. Todo lo demás sí, sí, sí. ya va bastante bien. Y tenemos a, tenemos a Metatron, tenemos el hechizo del ángel, tenemos Sobrías. En o sea, el turno, mono, el turno de evolución monos. tienes varias versiones para poder jugar. Lleva dos mono. Que realmente es que tú realmente usas una para el combo. Es muy raro usar dos. Sí, y tienes el, y y tienes el amuleto este de, de la ciudad. O sea, la ciudad te va a buscar a mono. Sí, sí. Te busca mono el hechizo, entonces está bien. Es que realmente con una mono ya tiene el combo. solo hace falta una. Exacto. Toma. Y tienes tanto robo con Urias Como con el hechizo del ángel mm. Y es que lleva atrás de un lore, ¿eh? eso, eso puede ser muy bueno Si lo combinas bien Sí a ver, si se lo dejan Pero llegar a jugar, sí, sí. Por coste sí lo puedes jugar muy, muy barato y hacer muchas cosas mm. Incluso te puede bajar la vida a uno Que eso lo, lo dijo Say el otro día Guardarte el hechizo de Urias De no hacerte daño te bajas primero la vida y luego ya tiras el hechizo y así puedes tirar a los vampiros de Vampichan sin morirte, para luego el combo está bien. A ver, si has jugado a Urias, no te vas a morir ya pues... porque no te puedes hacer daño en tu turno si la has jugado el hechizo de Urias, no pero ah, si no, 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 si no, sí A ver, si, bien, si no juegas el hechizo de Urias que te inhibe del daño pierdes mucho Urias Porque ese Pero hechizo vez, no lo vas a usar Imagínate que estás 17 de vida no tienes carta de venganza. Te puede interesar de Luria no juega el hechizo, jugar luego el demonio, bajarte, activar la venganza y luego ya metes el hechizo. Hmm. Para el siguiente turno poder hacerte daño, ¿no? Y tenemos otra vez doble baneo a rúnico. En esta región nos gusta mucho la magia. <laughs> a mí no me extraña. A mí, cuatro baneos el, consecutivos a Runico. es El shower open de Demacia es este. <laughs> Ahí con los inspectores de puerta en puerta con la piedra en la mano de. Bueno, Harry Potter. ¿Dónde está tu lechuza? ¿Dónde está tu lechuza? Ostras, menudo turno, Menuda mano inicial tiene la Z. ¡La ilumina! <laughs> es mierda. Ostras, vale, Rulenge. ha mejorado mucho. Rulenge siempre mejora. Sí. Y, y Dindon. Y Dindon, que no está nada mal. Y Dindon no está mal. También acepta el tema de ir primero. Hace de que su hechizo de coste 3 no sea tan terrorífico. Pero, mira, por ejemplo, la mano que tiene la Z, si fuera segundo, a mí me daría pánico. La verdad. Sí. Aunque no está mal, ¿eh? Porque tú empiezas. Incluso jugar Lichenas sin Evo para tener ya muy rápido la muleta para estar bien. Y mira, ahora mismo, Illumina, yo no jugaría nada. Eh, jugaría en el turno 2 a, a Dindon. Depende de lo que pase, uh -huh. la mato yo. Y juego el perro con lo que vaya robando. Si no quieres jugar nada, porque te lo puedes matar con una marioneta, te Exacto. Traer a ese bicho y le da una marioneta. Es decir, todos los escenarios son malos. Y que la marioneta que te da este bicho no es pequeña. Sí, encima te da la tras tras. O sea, dice, bueno, tengo, puedo luego meter una Dindon, voy mitigándolo y luego con y le voy limpiando. Mm. Y ya el perro, pues más adelante, yo sacaré partido. Eso y fue. pesar que al comienzo de la expansión eh, la gente veía esta 1-1 como simplemente para que se montara en la máquina. <laughs> ¡Oh! Esto es curioso, que la juegue aquí. Sí. Y más sin... no sé. Sí. Bueno, es que tiene la siguientes turnos muy clave, ¿no? Entonces supongo que quiere tener esa marioneta para tener versatilidad en turno 3 o 4. Entiendo. Lo único que ahora la si la juega Dindon sabe la que la, más más que la, la va la a eso. perder y ilumina el, en su turno. Aquí sería jugar Luna en tal caso. Luna, amuleto de luna Vas a robar, te curas un, un puntito Que no viene mal Dindon ahora mismo no te aporta nada luna me gusta más, sí. A ver, a lo mejor sí. se quiere guardar luna Por el tema de las evoluciones Pero es que vas segundo, tienes más evoluciones que tu rival Y la vas a poder jugar antes Tampoco sí, tienes a tiene la del caballero para gastar, Tiene el fantasma ya para gastar sombra mm. Cuando la necesite Y el siguiente turno eh, Estaría consiguiendo también sombras de cara al... Al omen. Uh -huh. Que sí, se acabó hay, te, hay que recordar amuleto, que necesita sombras uh -huh. <laughs> El amuleto te ha dado Luna te ha dado tercera La puede... Ya tiene el hechizo seguro Exacto Tienes que jugar a Luna Vas a jugar a Dindon mm. Sí por el tema de sombras yo hubiera preferido ahí a, a Luna. Bueno, ya tiene el amuleto ese. Ahora es capacidad de mesa, claramente. Aquí le quita el escudo, que se lo va a quitar con la marioneta. Para no perder ni un punto de daño. Exacto. Uh -huh. Máximo daño a la valora cabeza. Es, valora, es, valora ese punto de daño mucho. Así yeah, si luego. Ilumina ya tiene cosas que matar con el perro. <laughs> Y aquí, Rulenge, y se queda. Y aquí supo que mate una lisena tranquilísimamente para pillar el amuleto ya. Y va full agro. Buah, ¿y cuántas lisenas? Más da <laughs> otra. Que siente tú no te para pillar el otro amuleto y ya eso empieza, y cuota por turno. Y, y que toda esta mesa tu rival va a tener que limpiarla. O sea, si le evolucionas a ella, o encima. <laughs> uh -huh. Aunque espera. El siguiente turno es un turno ideal para fútbol. Tienes combatiente, hechizo y amuleto en la mano. Sí. puedes tener Fudo si quieres. A ver, supongo que depende, ¿no? Supongo Fu... que si. Puede, si. si... Lisena es lo mejor, ¿no? Pues ya. ya das cuenta los dos amuletos. Mm, no sé yo si es lo mejor, ¿eh? Lisena sería me lo mejor si sí. te juegan una mesa potente. Pero tienen que limpiar tu mesa. O sea, no va a quedar una mesa potente. Piensa que algo tiene que ir a esa Lisena. Algo fuerte Ajá. para poder matarla. Tienes a la Loli al lado. Que esa va a estar molestando a la gente. Por existir. O sea. A mí me gusta. Porque si haces el Isina, cargas el, el amuleto que ya tiene en la mano. Con todo lo que invoca, lo baja un montón. Y encima pilla el otro. Entonces creo que es muy bueno. Mira, lo que sí que no va no a hacer no, 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 es Ginnelise. Guinness aquí entra muy, muy bien. Sí, Guinness también. Lo limpia dos bichos. Eh, Podría primero Elise, tirar Elise, el hechizo. Primero tirar el hechizo. Y con el hechizo matas a la, a la Loli. Y así con el NLS puedes dedicar todo tu esfuerzo a la a Lishena. Sin perder al perro, pero bueno. Así, igual, es que, así es que se curar dos me... menos. Y eh, vas a ser siempre el cuatro. Si, si quieres ser lo más eficiente en limpieza. Aquí matas al analítico. Porque es lo mejor que puedes hacer. Y viendo esta mesa, entonces aquí entra mejor Lisena, como has dicho tú. Sí. Sobre todo porque tienes al 1-1 ahí en la mano que también te pone maletas. Sí, lo puedes jugar incluso luego. ¿Eh? No, eso es, es el espectador, ¿no? que no te confunda. Sí, sí, sí. <laughs> Siempre pasa igual, ¿eh? Sí, sí. Guay. Y la lolio encima. Eso ahí, eso allí. Y lo que te dice el 1-1. Para... Otro bicho más. Es que ahora tiene, tiene los dos amuletos. Uno ya vale 4, y sí, se va a poner en 0. Y el otro ya baja a 3. Dos no vale Rulenges, caer. eso no viene nada bien ahora mismo. No. A ver. Puedo hacer una cosa. ¿Sí? Es jugar a Rulenge, evolucionarlo. Chocarlo contra la, la Loli. Contra Matarlo con Krampus y tirar el hechizo de, de él. Aún así. Es que. No, no, aún así no puede. Esa Lishena. Esa Lisena es Lichene, muy gorda. Lichena, hechizo sí. y. Después le sí. una Evo, probablemente. Hmm. Ver, por ejemplo, ¿Eh? por ejemplo. Sí. Sí, aquí es choca contra la isena, tal cual está. No, lo evoluciona. ¿Le a hacer tampoco igual. El Le ego lo... bueno, sí, Para ver... mí, en una ébora es mejor. Eh, limpias... No, ah, es lo mismo al final. Sí, es, lo mismo. es lo mismo al final. Hmm. Sí. sí, porque todo se va a morir. Sí, si quieres gastar fantasma, pero es lo mismo. Ah, La única diferencia es poder jugar o no al Krampus. Entonces aquí tienes pinta de que no va a jugar Krampus, va a jugar a la Luna. Y ya está. Luna es, una es, una, es un consumo de sombras, al fin y al cabo. También quieres sí, que entre eso, una. sí. Mejor luna. Sí, sí. Buah, amuleto bueno, ah, de cero. Chis. Salvaje apareció. Qué Con comer guay. ¿Con una ya sale el coso ¿o no? <laughs> Con comer una ya sale, sí. Pero hubiera comido una, sale cada coso y bofet, pues no Pues no. Mm, okay. Y después eso van a cero ¿no? Y el amuleto este que hace daño a la cara, supongo. No, no juega. No, 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 juega nada, no juega nada. Ah, vale, lo quiero jugar por 7. Y si lo juega por 7, tiene el, el daño del tío cuando choca. Y, y, haber, y haber generado otra marioneta para poder comer lastra el del mismo turno y que tenga ego. No, no, es que es más sencillo. Con el hechizo, jugándolo por 7, el bicho gordo que invoca. A, sí. por impacto hace daño a la cara y tú puedes escoger que el amuleto que te está metiendo es el que hace daño también a la cara sería uno y uno sí sería setearle tal si se pega más sí pero no depende de la mesa qué mesa si va a comer uno Borchis, <laughs> pega <6. risa> no pega seis no el bicho sí sí lo que pasa es que no tiene Evo, ya Pega 4. Ah, no tiene bueno Igual no, pega 4, es un... lo mismo del otro. Para que el otro. Para que evolucionara tendría que haber muerto ese bicho, que seguramente morirá, y haber jugado la 1-1. Entonces sí, sí tendría las 3. Hmm. Pues se puede comer las 3 en mismo turno y entonces sí. Era la única opción. A ver, claramente esta partida está... Está un poquito sentenciada. No ha tenido hacer nunos. No... Tiene, tiene unos cuantos rulenges en la mano. Sí, sí, ahora mismo la máquina. Ah, mira, cerdoso. Ya tiene 8 de daño. O así sea, es que el amuleto pega 4, más la Orchis Ya está, ya 4, está. Más... está. Como bueno, 4, o fudo, lo, lo que quiera. Que y... Sí, era buscar que no si no te morías. Yo, Hishi, what's up? Hola, Hichiron. Hello, Hisiro. Has ganado, sí, seguro, uh -huh. seguro que ganó menos la paliza. <laughs> Nada, a ver, Lisena es tan pronto una mano tan lenta, porque sí ha tenido cosas interesantes, pero no ha tenido eh, al caballero. No ha tenido a hacer Ha jugado alrededor de Rulenge, pero contra un mazo en el que Rulenge no es la cosa más importante, o al menos no como lo estaban jugando. Que tenía siempre a la Loli en mesa, siempre tenía a, a una Lisena que tienes que matar de alguna forma. Entonces, ha sido una partida que directamente era muy, muy complicado que podía hacer algo. Mm, reno, renojado, te... el Illuminado saliendo segundo. <risa> <risa> renojado, mire. Que salí segundo con ese mato Buah, la mano de la mano está sus, la verdad. Y ver, y se encima con, ese, con esa mano, mira, mira. Uf. Bueno, bueno, va a intentar hacer algo, pero está complicado, verdad... está complicado la verdad. Va a darlo todo, va a darlo todo. Hoy... Mira, Urias. Urias y Bambi. Tien... Tiene dos cartas de activar venganza, que interesante. Tiene mono, que interesante. Ok, Ese acá tiene... es el contrato. a robar doble coste 1. Mm -hmm. Y si no juega la coste 2. Para mí tiene que hacer eso. Sí, tú quieres descartar. O sea, bueno, tienes tres cartas de coste 4, todo lo del resto del mazo cuesta menos. O sea, sí. <laughs> a no ser que te toque una maid y, y cabe la posibilidad de que se descarte. Sí, así tienes que hacer eso. La mano es mejorable con cualquier cosa que toque. O sea, <laughs> hazlo. El tema es que se te descarte las dos praselis, eso es malo. Sí, porque una la quieres jugar ahora. Sí, mm. la te quieres tener por si sí, las dudas. Y porque la mano es inmensa, ahora mismo. Te tiene ah, que salir doble coste uno igual, ¿no? Eh, un ¿no? Goblin. No. Ahora <laughs> ni sanguine. Entonces juegas el Goblin, supongo. No te saldría mejor jugar otra, a la 2-2. No vas a matar a nada, en verdad, en contra de este mazo. No. Es un tema. Y. bueno. Mira, se descarta una, tiene la otra. El tema es que ahora para Selice no descartas la mano entera. No, porque te robas una. Es verdad. Y no tienes nada de coste cero en el mazo. No. Tío, pues eso es muy malo, ¿eh? Sí. Uf. Y AZ a, y a, y a, y a va bastante bien. Acá no se quiere meter en venganza, pero bueno. O no sea sé que lo va a usar. Ay, mira quién ha venido a la fiesta es bueno que lo tenga uh. esto este, puede ser no interesante la o sea, tenés que rezar doble costumbre igual mm. sí o vampi descarte vampi descarte también te sirve aquí tiene que robar no puede jugar ahora mismo a la parcelice no 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 haría nada no, con una carta muy malo ¿eh? si a ya mm. no pero El tema no. también es que. Tenés que dejar en venganza, ¿quieres que no? A ver, tu rival ya está en venganza siempre. ahora mismo. Pero el tema es que te tenés que quedar sin mano este turno, si no estás muerto. Ya. Tienes que, tenés que jugar el hechizo, eso sí. Y rezar doble uno. Hmm. Porque si te vas a sí. venganza acá, tenés una chance de ganar. Lo primero tiene que descartarse ah, en de la planes, mano. Ilumina igual. Hmm. No, 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 no tiene fácil, ¿eh? Lo no, ha bien. salido muy mal. Tenía, tenía cuatro cartas de coste 4 en la mano. Y yendo segundo, Pasan además. Se el culo y ya está. No hay mucho acá. Segundo y encima robado mal, ¿sabes? Hmm. Es horrible eso para ese mazo. Y el otro sabe, no se cae a pedazos, ¿sabes? Y no te juega un bicho. Hmm. Mira, varios de coste uno. Llevo encima una de descarte. Da no, doble uno, perfecto. Y encima eso. Buah, y doble murciélago. Ey, estupendo. Se descarta toda la mano. En realidad, no es tan bueno que sea doble murciélago. Aunque bueno, o sea que pierde. estamos jugando el murciélago, hijo puta. Bueno, <laughs> <laughs> Bumpy para limpiar, ¿no? Pongo. Sí. Bumpy para limpiar, te queda. Y que tienes dos Bumpies, tienes venganza, o sea. Tienes Uriel en la mano para luego, sí. Si sí, puede, podría haber hecho Urias, ¿no? Es un poco lo mismo. Mm. Yo creo que es. Urias que no va, va a dejar a uno, uno y en el otro caso iba a dejar un 1 1 Sí, sí, hubiera quedado uno vivo y ya está. Sí. Acá, como lo haga, va a caer un bicho. Se está tiene... no? sí. Y se come de Urias. Vale, Para se quiere, se lo quiere que, proteger. Lo que quieres estará... tener. Sí, lo que quieres es poder meter el demonio, siendo mm. uno sin miedo. Quiere tener a entre comillas Zoe lista para la batalla. Eh mira el amuleto. Sí. <laughs> uh, ha tenido, al menos ha tenido mucha suerte que se ha robado dos veces, eh, se ha robado todos los veces el hechizo. Buen draw la verdad. Mm. Aquí sí, es sí, Escorpión eh. amuleto y. Escorpión amuleto face. Sí. Mm. sí. Y estás muerto igual. Sí estás muerto. De hecho nos mata. Eh, 10, no 18. No, no, no. A ver, lo que está claro es que no, no va a necesita poder. Recibir. Necesitan, necesitan eh. más papeles ¿no? para hacerlo 1, 3, 4, 5. Ver, recordemos que tiene el botón 6, del pánico, 6. que es un bicho. Que pase lo que pase, no, no puede es Creo que con 6 papeles no puede. Sí, lo hace 19. si hace 19. Sí, la 6, 19. ¿Sí? sí. hace el coste 3, coste 0, mono, un bufo y pega. Pega 7 el dorado, 7 la mono, 14 y el murciélago pega 3, 17 Más, uno, sí. y el ping de No, perdón, pega 4 por el bufo, 18 y Cierto. el ping del el Claro, que... es verdad, se bufa va a hacer, claro. Uh -huh. Es que da igual, que lo mates si y le vas a hacer dumlord y ya está, ¿eh? Sí turno lo mata, el otro turno haciendo lo mismo. Por eso, es que lo que digo, sí, tiene sí, el sí. botón del pánico. O sea, una vez llegas al turno 6 con este mazo y sabiendo que se ha comido algo, porque encima te lo ha mostrado, ni siquiera se lo ha guardado como sorpresa, es de, da igual lo que hagas, que mientras no me matas este turno, el siguiente turno voy a quedarme a uno. Ah sí lo ve, pero tampoco bueno. igual. Sí, da igual. No tiene ni por qué estresarse. O sea, puede jugar <laughs> nada, ahora mismo al bicharraco y el siguiente turno hacer lo que es la apetezca. Limpia la mesa y luego te mato. Sinceramente, yo ni, ni, ni contaría en este caso. Yo diría Yo sí. Yo, viendo la vida tan grande que tiene tu rival y que se puede curar, pero no tanto. Pues sí. Yo lo haría así. Sí, yo es que ni me digo, a ver si me equivoco por un punto de daño y tal, que he contado. Sí, como mucho lo contaría, pero si no estoy seguro, si, si duda, dice. Si agarro Doomlord, Evo, pim. Está. Y ya está, te pego de 8 en la boca. Dice, el, el siguiente tú no llego. Sí, sí. y, y es un 8-6. Y encima es un 8-6 que no sí, es fácil que... quitarlo. Aparte, literalmente no te puede matar. Sí. No, no puede. Y como mucho se va a curar a 18. Encima se roba el lit. ¡Ah! <laughs> se lo ha robado problema? ahora. Sí, 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 sí. Ah, se praselice y... Eh, aquí el... el... Corretera bajo la luna. Eh, con en matas al 8-6. Y a llorar a una esquina. Te hay chance de que no te pudiera matar. Pero. Pero está. Ta... Acá sí te mata. O sea, lo único que tiene que hacer es lo mismo que el turno anterior. Solo que curar 12-1 antes. Y con, sí, si no con un PP más. <laughs> sí, que tiene un PP más para curarte. Sí. Todavía puede hacer eh, el hechizo de cero primero. Bueno, eh, es verdad. Todavía hay chance, hay, hay, hay chance letal, a ver si lo ve. Sí, sería bonito, eh. Es letal. Todavía puede ver letal para iluminar. Sí, sí, sí. sí. Eh, no necesita ni tradearlo, según Buah, mira, 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 el amuleto de esto encima. A ver, Lethal Puzzle. Lethal Puzzle. No, no piense con el rip no. no. Le decimos primero. ¿Te imaginas qué pasa? dos turnos para contarle, hijo de puta. Esa es la misma cantidad de cartas. Si es que sí, daba sí, sí. igual lo que hiciera Illumina en su turno, podías dedicar tu turno enteramente a pensar. No es que te topdequeaste algo para uh -huh. cambiar. No, es la misma carta de hace dos turnos. Son las mismas, tío, son las mismas. Es más, Ay, es más fácil con lo que tiene ahora mismo que antes. 19 tenía. Te <laughs> llevo que le, le tal exacto con un pp menos bueno es cosa. 19 acá, 18. ¡Ah! Se pone como Vamos, 7, pide. 7. Vamos. Bueno, Let's después go. después vamos a estar luchando contra el reloj. ¿Le da tiempo o no? Sí, hombre, si, lo, si empieza ya sí. Si se tira, si se tira el repair ya, sí, sí tal. Está... Vamos, pide, bloqueando ahí el letal. Let's go. Siete. Sí, le da, le da el tiempo. Sí le da tiempo, ¿no? Sí. Que le han sobrado cuatro daños. Tenía 15 más 4, 19. Let's go. <laughs> mira mira cómo, cómo estás ahí vitoreando de que han pegado una paliza 2-0 a uno de sus equipos. ¿Verdad? por eso. <laughs> <¡Hace> por eso! <laughs> nunca, nunca pienses bien cuando hablamos de Sai. <laughs> Siempre piensa que la maldad le mueve. ¿Cuánta maldad? ¿no? Japu se ve a revolcado del misleta al combo. O oh, da igual. Es <laughs> que hicieron el chat. A not has ganado. <risa> <risa> se ríen. Lo, lo boludito de esto. Lo boludo de esto se ríen del, de que en el juego te pone has ganado. de Victory en español. <laughs> En vez de poner victoria derrota, ponen ganados perdidos. No tiene sentido, vale. Pero ¿No? Entonces eso es lo único que me piensas. Victoria derrota, ¿no? Como en el LOL. A ver, sí. lo más raro, en verdad, es de que en la versión japonesa del juego ponga Victory. Entonces sí es sí. muy raro. Eso sí que es raro. Eso sí es muy raro. También hay cosas que se traducen un poco porque sí. Porque pero, pero en la versión original del juego. Pero en la versión personal, original del no el juego... mensaje. El mensaje más personal has ganado si sí, se refiere ya a ti, ¿no? Puedo imaginar que eres el, el japo más japo de la aldea más profunda que no, no sabes nada del mundo y has descubierto internet y solo, solo sabes shadowers de internet. Y te pone víctor y tú, ¿What the fuck? ¿Qué son estos símbolos tan extraños? Debe ser algo bueno, ¿no? no sé sea, están dorado. y cuando y cuando bueno. me, me matan cuando mi avatar explota eh, las letras salen así como como con niebla oscura a lo mejor es bueno <laughs> no sé hay cosas muy curiosas la verdad en el tema de la localización y todo lo demás de los juegos y el equipo occidental de c games hace la lía no digo nada <laughs> Pues nada. Mira, os voy a hacer una mm. pequeña pregunta. Eh, ¿Vosotros os gusta la carne seca? No. ¿No? Mm, a mí sí. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, eh, como un pues, salazón, no. Supongo que te refieres. Eh, mm, no, por ejemplo, el, a, hoy al okay. mediodía he comido eh, pollo que estaba sazonado con con hierbas y todo lo demás. Y sí. he dejado un poquito a que se secara con el calor que hace. Y ahora es como cecina de pollo. Y esto sí, está buenísimo. Mm. A ver, yo, yo, yo es que he que comer carne y productos de estos conservados o para para, ser, para que dure mucho tiempo. Y aprendí a apreciar esto: que, que flipas. Y tiene un sabor tan concentrado. Que, esto es lo que entiendo que a alguna gente no le guste. El tema de tener el sabor tan, tan concentrado. Que sepa mucho, no sé. Sí. A mí es que, por ejemplo, me gustaba hacer, ahora mismo la cocina está en obra, así que no puedo hacerlo. Pero lo de comprar un, un espetec o algo y colgarlo ahí durante 3, 4 meses. Y después comerlo cuando está duro, 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 que tenga todo el sabor concentrado. ¡Buah! Mira, a mí duro como la piedra yo, yo no, no tanto no, no me gusta tanto a ver, el Pero típico aspecto sí. que este que compras que está blandito que lo puedes hasta que puedes doblarlo sí. y todo lo demás pues hasta el punto en el cual no puede ser doblado ahí es cuando a mí me gusta cuando ya por ejemplo cuando lo cortas el color que tienes como el del jamón serrano oscuro mm -hmm. eso madre mía oh, todo buenísimo ahora, ahora lo que está muy de moda es la carne madurada ¿Qué es eso? Y todo eso? Carne madurada. Sí, ¿Le sí, pasan sí, un filtro de Instagram o algo? <laughs> La ponen al vacío y. El filtro de viejo, lo, y, lo, y, y, y lo dejan dos o tres meses y eso coge otro color y se concentran los sabores. Ah, son dos o tres meses. Pero me al hambre. vacío. ¿Pero por qué? Al no, vacío. Años, si... si el vacío lo que hace es conservar. <risa> <risa> bueno, no exactamente. Eh, le le echan cosas dentro. No, al vacío. No sé si al vacío. No, al vacío creo que no era. Es que al vacío e, no puede es ser. Más o menos, es, es casi hacer un casi putrefacción. Pero que no llega a la putrefacción. Ah, vale. O sea, vale, sé, sé lo que estás diciendo. Eso, por sí. ejemplo, hay una. un manjar de esos que nunca pienso comer, eh, japonés. Que lo hacen así. Que cogen pescado, lo meten en una bolsa, lo entierran, y está ahí como unos cuantos meses, pudriéndose, literalmente, pudriéndose. Y después te lo sirven en el plato que sabe. sabe Tiene un sabor de estos de que solo salir de la bolsa el restaurante entero saben mm. que van a servirlo. Y el sabor tiene que ser de eso: bomba. Bomba de, bomba de eso, olores y sabores. A Oye, la gente le gusta eso, tam... sí. Los asiáticos están también los huevos podridos, estos famosos, los huevos negros, eso. No, a ver, a los asiáticos en general les gustan los sabores fuertes. Eso, por ejemplo, mm. yo lo vi en, en Tokio. En el Fuimos al, al estadio de Sumo y vimos unos encuentros y todo lo demás. Y en el restaurante que había en el estadio pedimos un, un arroz con curry. Mira, el arroz que estaba manchado con ese curry lloraba comiéndolo. El curry directamente hice, hice un embalse con el arroz que estaba manchado y el arroz que no estaba manchado me lo comí. Lo demás lo intenté. Y, y era imposible, o sea, nunca había visto tal concentración de especias en mi vida. Pero es que me gustan las cosas especiadas, me gustan las cosas que tienen sabores especiados. Por ejemplo, eh, una comida que me encantaba de niño es el, 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 el con pisado. Pisado no sé, no sé cómo se traducirá en otras partes de España, pero allí en Galicia lo llamamos pisado, que es eh, sal, ajo eh, y hierbas todo mezclado y, y lo metes en un, en un frasco para que se concentre y después lo que haces es, es se lo untas en la carne antes de cocinarla y es un sabor muy muy fuerte de la carne eso me gusta pero es que ese curry era, era intragable y, y a los japoneses les gusta mucho los sabores así muy 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 salvajes me a ver, hay que tener en cuenta que es una, una cultura en la cual la alimentación no ha sido muy variada acá, digamos a lo largo de la historia eh, era arroz pescado arroz pescado entonces por eso el melón es una, es una es un manjar tan impresionante para ellos es una fruta dulce que pueden cultivar <laughs> y hay un tío que se hizo de se hizo de oro allí en, en Fukushima de, después del tsunami como el tsunami se llevó toda la tierra eh, toda la tierra que tenía los nutrientes fue arrancada por, por el oleaje y, so, y solo quedó solo quedó la tierra que no tenía nutrientes entonces lo que hizo, se hizo un invernadero de macetitas pequeñas de fresas. Y claro, la gente flipó. Oh, que Hichiro se aburre que no estamos aquí el, la pausa. <risa> 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 y tipar, dejaron hablar. Oh. La, la, la verdad, la que verdad que... Es francés. Es francés. De algo no se está nada. enterando. O sea... Que no, que no venga ahora de no, no entender español. Los cojones, somos primos hermanos. Claro. Por mucho mira, que os pese a vosotros. Lo único que sabe, único que sabe español y bueno es ponerse ahí puto. Y malazo. Mira, no sé qué esa Por mucho odio Pero que no haya, sé, no sé. histórico entre españoles y franceses, nos entendemos. Y por eso nos odiamos. Vamos a tener que hacer casteo en francés para el Gigi. pobrecito. No, sí, el tema de pronunciarlo ¿Te es otra cosa. Puto, ¡Vete, vete! <laughs> él no sabe! sabe. Pronunciarlo, pronunciarlo es otra cosa. Porque es imposible que un español pronuncie bien el francés y es imposible que un francés pronuncie bien el español. Porque nunca se ha practicado. Nunca quieres hablar el, el idioma del enemigo. <risa> pero <laughs> pero lo entiendes. Sí, para entenderlo. <laughs> Encontramos contra importante. Judy. kill ahí. Eh, es, es muy gracioso el tema ese de, de la rivalidad que siempre tenemos hablando desde el punto de vista de los españoles. Porque era de eh, los de África, que tenían sus diferentes variantes del árabe. Los portugueses, que nunca nos hemos... Siempre nos hemos llevado medio mal con los portugueses, aunque la gente piense que no. Históricamente, España y Portugal se han pegado muchísimas veces. Y la inmensa mayor parte de su historia se han estado pegando. Pero mm, ha permanecido lo de los franceses, <laughs> lo de Napoleón aún pesa hoy en día. Lo más... <laughs> es lo que más peso tiene, creo yo. ¿eh? Es que además me fue para pegarse con los portugueses y de paso nos pegó a nosotros. Y es de ¿cómo? <ríe> ¿Cómo? <ríe> que te pegues los, con los portugueses sí. vale, pero ¿a mí? No, no, no. Ah, es que me pilla me de paso. <laughs> me pilla de paso. Ya que, estoy, eh, ya que estoy, pues ya aprovecho. Wow, eso, eso fue un er, uno de los errores históricos más... Errores estratégicos más grandes. La gente mucho habla de lo que, la campaña de Rusia, que fue un desastre. Pero lo de la campaña en, en Iberia... <laughs> se hizo un muy, muy, muy mal estudio de lo que pasaba eh, en España antes de su llegada. <laughs> Pensaba que iban a pasar cosas y que no pasaron. Está pasando algo parecido en tiempos actuales, prefiero no decir nombres, por si acaso Twitch le da un, un TLL. No haría, no haría. No, Pero no. es un mal estudio de lo que va a pasar si hago yo ciertas cosas. ¿Y se quedaron tres horas hablando del bracket de esta gente o.? Un poco? Sí, supongo, al menos. No sé, no sé dónde recortaron el tiempo, la verdad. Voy a adelantar de 5 en 5 segundos, así con las flechas, y os digo en qué minuto paro, porque si no... 3 horas viendo el de... sí, eh, veráculo. 1, 40, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Estáis en el, en el minuto? Ah, 21, 22. 24, yo. 25, 26, vale. Y tenemos aquí a Glow, que Glow es alguien que conoceréis desde hace muchísimo tiempo. Lleva compitiendo una maldita brutalidad de años. Este señor es un veterano de, de los de verdad. Y vemos que aquí va con el mazo este de, de Ritos de Tierra, con una copia de la 3-3 esta que si, si hace, puede hacer daño también, eh, dependiendo de, lo, de los Ritos de Tierra y todo lo demás. Si tenéis tres tags... Eh... Hace hmm. dos a la cara y si está evolucionada hace un área. Es una carta que he estado viendo no, que ha adquirido presencia. No diría popularidad, pero sí presencia en los mazos estos. Eh, la tuvo y yo, se fue. Ahora no se juega. Yo le he visto o sea que vez, es lo no, mismo. De siempre lo que yo digo, tocarte este deck son 38 cartas, mete lo que quieras en la última. ¿no? Sí, porque son eh, esa carta y la de y la de descarte. Son las que están ahí porque dices, vale. Claro, una roba y la jugos. otra hace cosas. Hay una carta que quitó. Ah, el golem. Ha quitado una ayer. carta. Golem de hielo sí, quitó. Sí, el golem de hielo ha metido dos copias nomás, sí. Lo dije, acá hay tres cartas sobrantes. Mm. A mí no me gusta porque el robo de cartas en este deck es muy importante y muchas veces perdes por justamente no tener robo. Sí, sí, por eso existe la carta, de es la carta de descarte. La carta de descarte existe aquí, por eso. Ha quitado aquí una de robo ha metido otra de robo realmente. ¿no? Porque he metido... Ah, pero es mejor el golem hmm. porque rompe rompe y no tiene sí yo creo que sí también. cuesta lo mismo y no robas sea, nada, lo mismo sea, para sea, los turnos en los sí, que juegas porque en, no lo vas a no lo vas a jugar en turnos en los cuales tengas la activación secundaria del hechizo de descarte va a ser normalmente en turnos iniciales y el golem al fin y al cabo filtra lo mismo que, que jugar el hechizo porque estás tirando el golem <laughs> A ver, bendigo sea O que juega por lo menos Flame Glass Hay huevos acá, ¿no? Como en el West que nunca el pedazo, bastante. no juega Flame Glass? Verdad, estamos viéndolo. A ver, ella al fin y al cabo tiene bastante daño. A lo mejor se la quitaron en, en Europa por el tema de que compite en coste con el caballero. Pero yo creo que el caballero lo vas a jugar tú, controlándolo tú. Y Flame Glass aparecerá. No yo hablo del deck, no de cosas hmm. Oye, que digo, la implicación que tiene a lo largo de la partida. Igual después de. Para que el... por alguna razón le moleste Flame Land, no se va a poder jugar después de que se vaya Luna. Hmm. Para mí es imposible. No, empecé a dar vuelta y ¿Qué? no, no, no. Entonces... Se rompe directamente sol... solo por Luna. Tan importante, sí. ¿eh? Wow. Porque sin Luna ya no puedes hacer Evo tardío a Guinness, que es importante. Uh -huh perdes un activador de sellado La mano ya pasa a tener menos sentido. Sí. Entonces, como tal, no se va a poder jugar. Sí, y... se convertirá entonces a... al de funeral, supongo. Y no olvidemos que claro, Luna sí. tiene una capacidad brutal de consumición de, de sombras. Sí, es claro, de hecho, lo no estábamos hablando en Revelation, que Luna es probablemente la más rota de Shadow y del de juego en general. Decime otra carta que por uno te recupere un PP. No, un PP no, un punto no, de evolución. No. Un, un, punto... E... Bueno, un EP. Mm. Un EP, sí. Y encima te beneficia porque estás completando tu sinergia de la sombra. Encima no. el coste, que aparte de XB el coste. <laughs> encima te beneficia mm. el supuesto coste. Tiene un amuleto parece. que te proporciona un montón de sombras por sí mismo, robas, curas. Sí. Eh, es un objetivo sí, sí. perfecto para ser asesinada. Incluso la podrías llegar a in incluso a evolucionar. Para que te dé un hechizo en el que eliminas Incluso a un Incluso evolucionada, sí. El hechizo no es malo. Sí, el hechizo está bien, a ver. Y el hechizo te puede quedar a la mano para consumir una brutalidad de sombras también. Mm. Normalmente no Va a vas a utilizarlo así, pero bueno. Va a ser muy curioso ver qué le pasa a Nigromante si este mazo que él ya se ha estandarizado tanto, ah, tanto tiempo. A ver qué viene para sustituir. Porque Nigromante nunca está cojo del todo. No, no me... yo no creo que le saquen... No creo que le saquen cartas buenas. No creo. No deberían. Después van y te sacan corral, pero bueno. A ver, A ver qué tienen pensado con el Mordecai este que ha salido. ¿Tienen algún otro chat interesante que poner? ¿Manga de vagos? ¿Para qué si mensaje de son No. A ver, Gisiro abrió la veda y es lo que hay. Tiene que hacer un audio nuevo de. Pero con Jishiro diciendo Saiputo o algo así, ¿no? <laughs> Está muy viejo el otro ya. <laughs> Madre mía, ¿eh, Penny? <laughs> el, payaso, el Penny. payaso, el de mierda. Bueno, si te estoy laburando, déjeme quieto. Y mira, este es el más estándar de los de, los de Rito de Tierra. Este, este lleva un solo golem y mira, este lleva... Lleva tres golems de, golen golen de, de golen. hielo. Hmm. Una persona ¿Qué? normal. Este se recorte, este no <laughs> no, yo sacaría un piñazo, Yo sacaría un piñazo de mi lista metí otro. Golemo. Solo llevas uno, solo llevas uno ya. Sí. Y, me para, me me, y me parece bien, ¿eh? Y me parece bien. A ver, el, el golpetazo ese es un problema si te robas dos, porque no te lo vas a quitar de en medio nunca. Sí, 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 sí. Y, y eh, es, una, es una mierda, en verdad, porque sí, consume ritos y tal, pero es que al momento en el que lo vas a poder jugar, ya tienes la mano muy llena. ¿Por te has preocupado en tener posibilidades y tener opciones? Muchos de los, de los retos que vas a ir poniendo en la mesa roban. El de coste 7 y el de coste 4, principalmente, son una mecánica de robo descomunal e imparable de este mazo. O sea. Eh, no sé. Yo creo que lo que ha hecho Sai es ahí, lo suyo. Hmm. Una copia. Porque una copia sí puede estar bien. En algún momento pasas. Situ una situación no estar bien. También es que no es tan determinante como otras cosas que tienes en este mazo. La legendaria de coste 1, una vez tienes la activación, son 5 de daño con cada una de ellas. Eh, sí, cinco de daño. Tienes sí. también el tema del golem de ácido. Que recordemos que, que la legendaria no consume ritos de tierra, simplemente te pide que los hayas gastado. Y ella sí, ¿eh? la puedes estampar y producirte un rito de tierra y el golem lo convertirá en el doble de daño de lo que haría ella. Me sorprendería que no la suban a 2 pp, de hecho. Es que pues es muy buena. Canción. Es muy, muy buena. Sí. me sorprendería que no. Capaz que no antes, lo típico. Son boludos y esperan una semana y después te la dan final. <laughs> A ver, o... una opción que podrían incluso para... Si, si, se, si tienen mucho miedo de subirle un pp, porque eso el coste. A lo mejor lo intentan comenzar con darle uno más a la defensa, pero no creo yo que sea bueno. <laughs> no sé. No sé si hoy va a ganar Fear, pero tendría sentido, ¿eh? Que es esa carta es la que está más rota. A, a ver. Digo, si se... ADOPP, para mí no. Se juega más. No. Porque la quieres la, la que para ese 5 de daño por uno. La no, cual subí no el requisito de en fin, la carta. La puede subir dos, obviamente. Le puedes subir el requisito. Esas marritas todavía destruidas. Mm. Ah, no si sí puede ser. Ah, sí, sí, si si, le, no si le pusieras 8... O sea, subir solo uno más... Podría llegar a retrasar. Puede no que más, se note, no. ¿eh? Puede que se note con uno, na con incluso uno nada más. ¿eh? No, más, no. Tiene que ser dos mínimo. Yo, yo, pero ah. yo diría que si yo nerfeado... Sí, a 9. Y ahí sí. 9 ya son, ya son un montón, ¿eh? ¿El león lo puede nerfear? Sabes so, no, que no. lo que te invoca. eso sí puede ser. Mm. Cambian el bicho. Pues si en el FN el león sí. tiene que darte los viales <laughs> de todas las cartas que te claro claro. claro, claro. Entonces pueden cambiar el bicho. Entonces, ¿sí? ¿Pueden, pues sí, pueden cambiar el bicho que invoque. Si También le pueden bicho, quitar no? asalto a la 1-1. A, la uno, uno. Mm -hmm. eso, a, a ver, teniendo en cuenta que el león es la última fase del amuleto del de, de, mazo de aquel de clerical. Sí. Eh, siempre podrían poner la versión pequeña del león y decirle que dan asalto es otra opción más pero no va a bajar a 2-2 le va a bajar a 3-3 <laughs> no pero imagínate que sigue costando 1 pero le bajan al 2-2 y le da asalto es ir a un nerfeo bastante potente bastante hombre 3 de daño ya no es tanto eh. bueno está bien por 1 pero Sí, pero bajaría de 5 a 3. Sí, baja de 5 a 3. Y sería un nerfeo bastante, bastante contundente para una carta como esa. También lo que dices es hay que quitarle directamente asalto y ya está, está bien, ¿eh? No, si le quitas a salto. No, 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 no te la puedes matar en un turno y eso está. Eso es fuerte, ¿eh? A ver, si, si ella. Uno, uno, es que si, que si no te ella te Pierde a Son 4 de daño. O Estás sea, perdiendo uno solo. Y te putea porque no puedes matarla. Es un buen nerfeo, eh. Mm. A lo mejor sería demasiado fuerte el tema de quitar el asalto a ella. Puede, ¿no? Bueno, es menos que subirle un coste. ¡Oh, mira! La primera ronda en la que han nerfeado, ah, digo, han baneado dos nigromantes no, 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 no. Y, y han dejado abierto dos rúnicos. Sí. <laughs> a este lado del bracket sí que les gusta la magia. Y abrimos con Rúnico, mira tú por dónde. Vale, a ver, a vale va segundo Glow. No, Glow perdió, siguiente. ahora sí Glow perdió, siguiente. A ver, son compañeros de equipo. A ver, a ver qué tienen pensado hacer. Yo le tiro su render. O sea, va, va, va primero y tiene Juno. Yo le tiro su render. Sí, sí, sí. Poca vergüenza así <laughs> ah, que también me ganó así siendo primero con rune en el mirror así cualquiera boludo hoy ah, mira no enciende la pedrada aún encima es que además ¿Tú? son del mismo equipo tienen los dos ayuno en la mano y aún encima va un mirror. A su oh, a ver, venga, dos, dos encima. Claro, para poder comérsela y luego ya claro se. eso no, es comida, sí, comida perfecto, asegurada. Es. ¡Oh, Dios! Ese juego? ¡Oh, oh sí, Dios! Sí, sí, sí. <laughs> Acá primero, Levi. Sí, porque no vas a usarlo para limpiar mesa, así que dejas Levi, un bicho ya en la mesa. Va pegando un poquito de daño. ¿En serio puede gastar la witch así? Sí, porque es buenísimo y bueno, le toca otra bueno, sí. ¿Quiere? ¿Come con Juno sí puede, sí. Come con judo, para descontar ya el goles No uh, No puedes comer nada No, de lo que tiene en la mano Ni siquiera la, la Esa pasión? le puede sacar partido el, el turno que viene ah, que mm. Mm. Qué pena Esto es gol empedrada Sí Sí, gol en pedrada está bien. Ah, está muy bien, que le he hecho. Oh, va, qué suerte. Te ah, apuera, Club, dejá de festejar todo. Ya sabemos que no tenía la hechiza de tres, que era bastante importante, pero está. Vos <laughs> pues tampoco lo tenés. Entonces, pedrada y a la cara. Ay, venga, dos. Vale, ahí la tienes Empieza a hacer un pelín de daño para compensar <laughs> uh -huh. Ay, Dios mío pues Qué suerte tienen algunos, ¿no? <laughs> ¿Aquí know. te tiras ya directamente? ¿Comes con Juno y te tiras con ella directamente? ¿O, o robas mucho? No, jugar Juno you know, es trolear Juno hmm. siempre en curva Juno es que yo es una mesa sí. muy muy buena Yo diría que sí ¿Qué te comes? El que juega yo primero para mí ganar. Sin... ¿Qué te comes de aquí? ¿Qué es lo menos importante? Pues te comes a... Te puedes comer a la legendaria. Eh, puedes no comer también. también te... Puedes no comer también. Sí, porque no tienes activado ahora mismo el tema de. Que, que por tener amuletos en mesa que pasen cosas. Yo hice aprovechar. No sé si la. Pero es que claro. La de curarte es que la, las otras dos cartas te van a curar y creo que las va a crear. Pues mira, no come nada. A no. ver. ¿Eh? Oh. Oh. Juno. Casi come. Juega otra, esta... Hace cositas por haber evolucionado. Es un bicharraco. Pero está en problemas. ¿Tengo que matar al Levi acá? Sí, porque el Levi... Si lo dejas ahí... Y ahora es turno para curarse. Supongo que te curas con la de robo de vida. A ahora, me aquí me lo que puedes hacer también, primero ¿no? es jugar al, el amuleto de coste 1, de la derecha del todo, y juegas a la, a la que te cura. Así robas si tienes opciones, uh -huh. y tienes opciones y ya tienes dos pepes más para hacer cositas. Uh -huh. Y con esto puedes limpiar la mesa. Vale. Ahí está, evolución. Te curas todo el daño que te han hecho a lo largo de la partida. Daño a la... uh, da igual si Creo va a la que cara que... o a la mesa, porque es... es más, si va a la mesa te queda un bicho vivo. Mm. Yuno choca contra esta y el gol en a la cara. Madre okay. mía. ¿Qué control okay. de mesa y de daño, ¿eh? Mm -hmm. Coquita, a, lo lo mejor. Lo mejor, a lo mejor Y pierde Yunin, mira. Vale, ahora esto la evoluciona... Se puede curar... ¿Curar? Uh, el golem, sí. tío, qué bueno. Golem pega... Tradea... tradea primero, si no, no cura. Yo primero tradea con sí. el golem. <laughs> que se va a curar. Pues no. Sí. ¡Hijo de puta! <laughs> ¿Por qué lo haces al revés? <laughs> Porque no ¿Qué quiere que se cure el golem. ¡Por Dios! Por Por remota, eh. ¡Qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué intencionalidad tiene el tema de que tu golem no se cure? Pues no lo sé. Ah, el área lo mata solo. Sí, el área, el área limpia todo. Que no creo que lo haga, ¿no? ¿Ah? Pues, ¿ya bueno, que ya te A ver, sí. tiene, tiene con el... puede usar el... Hmm. Sí, puede usar el área y la que roba. Y dejar A las ver. cosas planteadas. Es que yo quiero la dos carta Quiero la dos cartas primero. A ver, puede robar y a ver. ¿Cuánto le falta cómo... a relay ¿A relay cuándo le faltaría? Mm, muy poquito. Para tener toda la activación. Eh, una vida y media, creo. Y no. ¿Mete doble... ¿Mete doble hechizo de 3, entonces? entonces... Sí. a ser doble hechizo de 3, ¿verdad? Sí, está bien eso. Mm. Wow, Buah, y mira, tiene la legendaria, tiene. ¡Oh, ah, Dios! ¡Uy, el daño que oh. tiene! ¡Muadre, que tiene, tiene el del ácido también! Ah, está 20 de vida. Y el problema es que Glow sí. ahora mismo no tiene. Y tiene relay para curarse. Se puede curar con relay, ¿sabes? Y preparar con Levy ahora. Para luego. 16 tiene en la mano. Mira, Glow aquí, jugar uno de ácido estaría bien. Y... Porque no va a poder jugar dos en el mismo turno. Cuesta mucho, consume mucho. Uh -huh. oh, no hace nada. Eso no me es que Tiene 19, ¿no? Tiene 19 de daño. Pasa que si se cura uno ya está, ¿eh? Yeah. Ya. Y aquí se va a curar 3. Se va a poner a full de vida. Siempre. Sí. 3 te va a curar siempre. Sí. Porque. Es lo mínimo que te puede curar, que es una Riley. Hmm. ¿Cuántos Levi juegas? De ¿Juegas los dos Levi? A ver, los dos aún, le levi? Queda, aún le falta un poquito. Porque fíjate que no está brillando la legendaria de coste 1. Da igual va a ser doble <risa> ácido. <risa> eh, con ácido se carga ya la, la cosa. Sí, Pero tiene... Aquí sería sí. ácido, relay y. No, Riley primero. Sí. A ver qué roba. Después seguramente pues no. la mente bruja. Pues como no juega, como no juega relay, se va a morir. Mm. A lo mejor se está confiando a demasiado. Ver, tiene que bueno, es que, eh, no creo que se confíe porque tiene cinco cartas en mano. Yo nunca me confiaría este match. Aquí sigue relay y levy. Eh, Otra relay. Genial. Aquí, relay y levy. Así te quedas con, con, con ritos en la mesa. Uh -huh. Que van a crecer. Sí, cuando muera las dos la 2 dos, recupera hmm. otro rito más. Vale, tiene pedrada. Buena, me buena mesa, eh. Buena mesa, nada más esto. No, pues nada. No. A ver, esto es Pedrada, la relay. Eh... Oh wow. Va a jugar eso. Ok. El tema es que ahora tiene 19 Yuri. Yo me he 3 de vida. <laughs> ah, bueno. ¿Y si le copias? Pues no está mal, ¿eh? Mm, ya, pero sería un tradeo de de Computo Cero, ¿no? Mm, Puedes hacer sido Con el Ego matas 2. No, aquí sería el. Y con con el Levi. matas otro? Ha sido, ha sido con piñazo, lo mataba todo. A ver, con Levi, ¿cómo va ¿Cómo limpia. Ah, mira, ya sé. Lo mismo, ¿no? Con esta es un es un 1-1, al fin y al cabo. Y tienes también la pedrada. Uh -huh. Y tienes. Y tienes una relay. Sí, le, y le vas presionando un poquito. Hmm. Le haces daño, que te acerca al letal, te pones otra vez un muro. Que tiene que pasar por encima de él. Sí. Se quiere también pegar con, uh, con la misma. Y limpias toda no la mesa. Falta. Igual no hace falta en este, en este momento. Bueno, pues entonces simplemente le tira le tira el daño y pega 4 en la cara. Ahí está, pedrada. Ah, va a meter eso también ya. Ha sido de uno. Sus. yo el golem de ácido no, no sé si lo hubiera jugado ¿y eso? Claro. encima perdiendo dos porque... eso no me ha gustado ¿eh? es que y, y el más uno a final de turno que también lo has perdido porque has que ha perdido es que ha perdido todo, todo un montón de recursos es como o sea pero eh, ver, tiene, eh, tiene mucho daño mmm, tiene muchísimo no lo daño he visto yo, eh. no hay que olvidarse no que tiene una brutalidad de daño acá glow tiene que tirar las cosas supongo el problema es que glow, sí. glow no tiene forma de robar ni curarse así que ya perdió. Tiene un turno, ¿no? Porque ahora mismo no tiene la El otro. Bueno, tiene nueve, edad, tiene nueve vida, le ha puesto bichos y tiene dos bolas de fuego de Levi. O sea. Necesita algo, pero necesita robar no, algo mira, daño, ahí está ese. ese algo. Pero no lo tenía, ¿eh? No lo tenía no, no. no, para no. Robar. Ahora sí. Uh. ¿Qué? podía haber jugado el Golem igual este turno, fíjate. <laughs> que no, no entiendo yo. Mira, seis papeles las sobra. No sé. O sea, hacía una cosa. Hacía una Igual cosa. Tenía muy letal. Triste, ¿eh? Igual tenía letra, Igual tenía letra, la hacía Crimson Crimson, la que cura, el otro mm -hmm. Sigil y gilipinas. Si no jugaba bichos mm -hmm. sí importaba. Hay Yuri Yuri jugando amistoso, de te he enviado la... una solitud de amistad. <risa> <risa> Y uno va con el flair de campeón de, del weekend y el otro va con, los, con las fundas de, de participar en el weekend. Vale. Yuri va segundo con Imperial y Glow va primero con un vampírico handless. Da un poquito de miedo ese concepto, la verdad. La mano de Glow es podría ser mejorable, pero no está mal. Mm. Y en cambio, Yuri, pues tiene Me... una mano muy buena. Metatron está muy bien para rampearse. Sí, Metatron es brutal. Mm. Vale, Goblin, porque es el mejor bicho de turno 1. Que puedes jugar. Bueno, Goblin. Bueno, al menos puede jugar cartas por turno aquí, Yuri. No las ves eficientes, sí. a, a no ser que le toque ahora mismo el espadachín. No es eficiente. Esto sería escorpión murciélago. el es... murciélago se queda muy bien. Tu rival va por muy mesa, nada. así que ganarle en su terreno le, le está quitando ventajas. Aquí te quitas el escorpión en el medio porque es lo A que ver, más te molesta. Se y hoy. Poner un guardia, ¿no? Poner guardia ya está, tampoco. Bueno, es que te lo quieres guardar. No, no, no lo quieres poner, no lo quieres guardar. No pones nada. Es... No, 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 puedes dejar sin no. poner nada. Sí, te mueres pues Metatron y luego, aunque sea, limpiadas con Erika o si no puedes sí, A ver, así. es. Si tienes suerte te toca una Erika más. Pero mira tu rival. Pues mira, mira. Si, mira. si, bueno, hubiera... a si... lleva el ángel ese de mierda. <laughs> Por dos. Y, a... Y, a... Y, a... y ahora se lo va a jugar. <laughs> Madre mía, qué paliza. A... Ahora no sale para felice ¿eh? ¿Por qué lleva el ángel? Para joder las Jallas, es que no tiene... O sea, sí, mentira. ya sé por qué, pero, tipo... No sé. Le, Aquí la tiene verdad, que jugar el, qué... el otro por qué. Esta... Habrá pensado, todo el mundo va a jugar Jallas y esto me va a venir bien. A ver, en su región puede ser el... porque es el meta. Hmm. Mira, el emote y todo. <laughs> a ver, es cierto que ese mazo de Imperial, los costas 2 que lleva son todos neutrales, entonces tampoco les molesta la... a la baraja. Mal Sí, el robo es horrible. Había mil opciones. Mil opciones. También jodaba... Sí, jodaba varias cosas. Oh, mira. Esto es un turno interesante. molesta mucho. Aquí juegas otra vez a esta, porque no quieres que entre. Y puedes jugar al Goblin. Para cuérdate, si quieres. Sí, Goblin igual está bien. No te va a entrar la otra. No trae limpiar el Es que no va a entrar la otra, lo recordemos. No, creo que es mejor eh, el Evo a la Ángel y la, la luminos para matar al 2-1. Ganan la mesa, dejas su 4-4 guard. Un, 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 sí, 3. a ver, también es otra opción. Es eh, sí. Eso es pensando más en llegar al turno 8. Si tienen suerte y ahora le tocan los, los mosqueteros, entonces ya da vuelta la partida. Okay, Pensá que si haces eso, cualquier bicho que robe con Evo mata al Goblin. Sí. Mm. Verdad. Pero con creo el Ángel-Evo... Ahí. Creo, que, creo que, no, va es que Bicho que robe, bicho que no mata el ángel. Sí. Así que. Está eh, exactamente. Y está ganando un guardia. Como dices, ahí. es que ese guardia no lo va a matar? ¿Viste? Esto es para mí lo mejor. Eh, Glow está ahí dicen, desesperado mirando como no para de jugar bichos. Bueno. Bueno, eso ah, mata algo. nevermind Y no la evoluciona. No la, no la ha matado. No, Necesita la la el bueno, pues aquí Después ahora. Mosquetero se curaría más. Ah, no, ahora, bueno, sí, pues está... ahora sí meter el Goblin Evo. Ahora sí mete el Goblin Evo para curarte. Para mí sí. 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 Si no, ¿ahora cuándo, no? Sí. A ver, tiene vínculo ahora mismo, 9, si no me equivoco. ¿Ocho o nueve? Sí. tiene nueve, tenía como... que jugar uno a uno y palo hmm. ¿no? hmm. Quizás tenía ocho. Y con eso ya tiene nueve. ¿Qué es lo que creo que pasará? sí. buena oh. mesa esta para oh. Yuri, ¿eh? Ey, no está mal lo que le ha tocado, ¿eh? No, uy, no está nada mal. <laughs> no está nada, nada mal. ¡Ostras! <laughs> espera, espera, acá puede seguir. ¿Le toca otra sí, sí, Mei? No Ay, hacer... oh, mira, mira. Esa es mal. Es una bueno. muy, muy buena jugada lo que le ha salido. Aquí matas a los dos porque es la mayor amenaza. Y el amuleto y si que un... este. Sé Mo... o sea, que es buena mesa, ¿eh? Buena mesa, ¿eh? Y no hay mosqueteros y oh... no hay vínculo. Le... No hay... Está... Creo que están nueve, tío. Sí. Están nueve, tío. A ver, primero que se robe esto. A ver si le toca. No, no hay mosqueteros, no hay vínculo. ¿Qué putada? Por uno. Pues estos, es Erika y Kagimetsu. Pero, uff, uff, te pone en problemas, porque Pero ahora no puede, te vas a comer. Si le hace por 6, eh... mata 1 o no hace nada. ¿Cómo por 6? ¿Eh? La, la tipa de 6. ¿Mata 1 o no mata nada? No, sin el... vínculo 10 no hace nada. No hace nada, no hace nada. Oh, pero a mira, el Cameo no evoluciona. El Cameo evoluciona claro que ahora. Que era justo, a, a, justo al 10. Hmm. Pues, los la, no juegas, tienes, no, la, la, la Erika. Tenía con, 9. Con 7. 7. La Erika es con 7, sí. ¿no? Sí, es, es con 7. Con 7 y sí, con 15. Sí. Ahora con esto ya se pone. En... Um, juegas el amuleto, en ¿no? En 5 con el amuleto y. El... A ver, puedes limpiar todo con la Evo. Um... Claro, limpiar, limpiar todo. Sí. Sí. Es que tiene que limpiar todo. Y, y así. Eh... El problema es que los bichos invocados no se mueren con el amuleto. Lo bueno es que sale el guardia, que le queda uno, ¿no? Porque ha robado. No, no. Llevaba tres combo. No le quedan, hostia, qué putada. Sí, sí, se lleva, a, lleva a tres, pero juega una al tres. Oh. Es verdad, entonces no le quedan. Oh, mira, mira. uff eh Puedo jugar toda la mano. El problema es, esta es la última para hacer eso. No, se clonó una. Se clonó. Un... Sí, se sí, tiene, tiene, sí. más. tiene más Pues aquí Invia puedo jugar todo, tranquilamente. Llena mesa. Sí. El escorpión para eso. Puede jugar Bania por dejar Juga, la jugada. Juegas todo, ¿no? Sí, jugar obviamente lo ¿no? no juegas todo. Ya está. Te descartas el regalo para no ponerle. No, no, no quiere el murciélago. No, 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 el este. no es eso. No quiere que el otro alcance el vínculo 15. Oh, mira, oh. Eso, eso no está mal. <laughs> Pero eso bueno. Está ok. Al menos sirve de algo. Doble Evo cuando, cuando no tienes las evoluciones hechas. Vale, al al cague la ayuda, sí. Hmm. Aquí limpias toda la mesa. Problema, no, estás no, no, a 6. Seis... ¿Por qué no? Pegas, tienes dos bichos. Al seguir muerto contra. Es la reina blanca. Es entonces... oh. verdad, sí, sigan en sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, está bueno esto, pero igual estás muerto contra lo que te morías antes, entonces. Hmm. Mucho no sirve. sobrevive al, al asalto, porque tiene guardia. El problema, no problema, le no toca no una maid o sea, ahora no mismo. No se... sé. Ah, no, porque le hace ah, ego. eso. Sí, no se ve nada. Buah, mira, mira, mira. Mira, 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 qué desastre. Hostia. ellos ¿Eh, no, no se ha puesto gafas y todo! <risa> <risa> ¡Qué hijo puta! <laughs> eso es un meme. Eso es un meme puro y duro sí, no, para sí, el SBO. se sí. <laughs> está parriendo <en> la caja. <risa> <risa> qué bien se lo pasó. Qué tipo clap. Oh, eh, Mira, si se esa, esa imagen sí. esa imagen es digna de ser un emote para el canal de competición si no lo hacen me sentiría disgustado podemos hablar de cómo el ángel no sirve para nada eh, sí no sirve para no, nada no, no, no pues, podemos quitarlo nada. ya y dejamos de tendería. a ver el ángel el ángel, le dio, el el ángel clave, ¿eh? dos le hizo dos, sí, sí. Le hizo. Y dos seguidos además sí, sí sí a ver el ángel es que contra Vampírico lo puedes retrasar. Pero no, no. Si te gana ahí, te gana más tarde. Lo el... puedes retrasar, pero lo que no sabían es que los que juegan ya son retrasados. <laughs> no, pero lo la que red, sí eh, puede ser la, duro. Lo que pasa es que el resto de la mano, si se hubiese robado una mosquetera o algo así, pues sí. Pero... A no, a ver, sí también, ¿no? también tengamos en cuenta de que la no existencia de, de mazos de Forestal ahora. Puede ser principalmente por ese ángel. Porque le jugaran todo el mundo forestal de Bahamut no, y se hubieran y se ah, lo si eh, hubieran sí, da Igual que no, no, foresta claro. que un turno tarde el Bahamut da igual. Realmente. Contra World, sobre todo. Mira, mira, mira. La verdad es que en, Imper en Imperial esa carta... Madre mía, qué turnazo. Bien. Que ya tiene tres. Que ya va a descartar golem, ahí al golem. Al, al golem. Madre mía, qué. Y ese este turno brutal, juega a la 3-3 y le está pegando a la cara. Bu brutalidad policial esto, eh. Es, es muy bueno el, el, la sucesión de cartas que le han tocado. Dos de robo y la pedrada. Eso es brutal. O sea, has robado como un, como un, un arcángel mientras sigues haciendo tu mecánica. Que en turno 2 tiene ya tres contadores en mesa. Y ahora, ahí está, la 3-3. Que no te la van a poder matar. O <laughs> encima. Sí, la puede matar. Pero un poco malo el turno. Bueno, al menos tienen mosqueteros. Aquí yo jugaría la dorada. La dorada, por ejemplo. ¿Tú la matas o baja, o baja un bicho? Yo creo a que la, más a la matas, ¿no? Con el hechizo. Es verdad. ¿No? Es mejor matarla, sí. Sí, es mejor matarla. Retraso tu vínculo, Retraso pero vivo. es que este, 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 te estarías comiendo 5 de eh, daño. Es si que este son 5, es demasiado, sí, ¿no? hay que matarla. Es más, si no, no hubieras comprometido el turno anterior a este bicho. Mm. Si no, tuvieras hubieras salido mejor una Dindon, si no ibas a matar a este. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Y Quizá mete una copia del hechizo de uno, si quiere, pero tampoco... Es que ya tiene turno. turno el turno 4 lo tiene bien. Mm. Sí, aquí sería matarla y te tiras un libro por tirarlo. Por tener sí, más opciones. Por aprovecharlo, sí. Tener dos libros ahí va a estar retrasándote mucho tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que no estás dedicando turnos al vínculo. Ahí está, muerta. Puede tirarlo o no, ¿eh? Pero yo creo que es mejor tirarlo. Sí. Pero, pero el, libro, que... el libro sí que se lo puede pensar. Sí, teniendo dos, yo creo que sí, ¿no? Yo hubiera tirado uno no, teniendo creo. dos. Sí. Pero bueno, el, el turno este, sí, mira, no. mira. Madre mía el golem, tío. Tienen turno 4-7-7. <laughs> es que si no puedes matar ese golem, te va a tu casa, ¿no? Prácticamente. Eh... Aquí es Metatron ah, Evo no. Dindon. Es lo único que puede hacer. Bueno, así... Y ya, así y ya menos. Las... No, mira... Eso lo puede no matar. No? Eso lo puede matar. la ha salido estupendo. Se, se gamble el 50-50. Bueno, lo podía hacer dos veces, ¿no? Sí, sí. sí, con el libro lo voy a hacer y Si veces. no lo sacaba, bueno, y de la, las malas ya... ¿eh? A ver, Es que con, ese, uh, uh, uh. con eso, ¿qué te puedes robar? Te puedes robar eso. Y, y es, Erika. La, no, 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 Erika no. No, no, lo no lo eso. Lo eso lo solo minus. te puedes robar 1 -3. eso, verdad. La 1-3. No, la 1-3. La Luminos. Literalmente toda la, la casa para neutrales. robar dos cartas y decir que roba una. Bueno, era un 75% de posibilidades, porque la Luminos llevas una. Lleva tres. No, ah, lleva tres. Vale, entonces, entonces sí. sí que se va Como la una persona normal. Mi. Como una persona normal. Bueno, tiene a Juno contra Imperial, que no está mal. Aquí Mosqueteros, tal vez. Eh, supongo que sí, ¿no? Demasiado bueno quedar Mesa. Tiene Sin dos Mosqueteros. Goal, y... Así que no tiene otro. Tiene dos Mosqueteros y no va a jugar a, a Metatron ya, lo no, que queda. No. Sí, sí. Sí, que ¿No? Ganas, me habiéndole sí. quitado ese 7-7 y fíjate las manos que tiene. ¿Cómo te matan los dos mosqueteros sin el golem? Pues no puede, ¿no? Mm. En principio, a ver, puede, con Levi. Con Levi pero... podría. Levi Pero si desarrolla un, un. Levi, se está gastando el último evo. Sí. Mm. Pero bueno, le después, estás, estás, estás comprobando. que es medio malo. Así que. Sí, eh. a ver, ya, ya después de una de primeras, ya directamente le estás diciendo: Solo puedes jugar a Levi. Mm. El golem no es suficiente, por ejemplo. Aquí no que tiene que descartar también. y buscar. Tiene que buscar ese Levi. Mm. Vale, primero matas a ese porque patata. Supongo que desarrollas piñazo con Yuno, pero es muy malo. Sobre todo porque el piñazo se lo va a curar. Oh, madre mía, ese sin cosas y vivo. Da miedo. Oh, y mira lo que viene el turno que viene. ¿Otro mosquetero? ¿Qué tal? Otro mosquetero, sí, sí. Veo bien, ¿eh? Otro mosquetero y avanzar en el vínculo así. Haces es más, ¿Y si, y si te mosquetero y goobling y yo creo que ya estás en el vínculo, ¿no? Debería. Sí, sí, puede hacerlo y pueda. ¿Y te entra el guardián? Mm -mm. uh -huh. sí, es, que es, es lo mejor, sí. Ganas. Sí, sí, esto es brutal. Evolucionas ahí. Limpias. <laughs> Todavía no llegó, así que espero que con el goblin lleve. Aquí pegas 5 a la cara o, o Ay, haces un poco de daño cara. al Aramis. Sí, 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 sí. sí yo sí, pego bueno, sí, a los la cara. Yo pego a la cara, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Miedo, no me importan tanto es eso, Aramis. 4-4 ganas igual, pero es que esos 5 de daño valen. A ver, pero es que el 4-4 es vulnerable. Sí, pero sí. imagínate que te mete el área de ahí y no has pegado los daños a eso. Sí, bueno, tomilla. No, sí, está así tomilla, la tomilla. Cara. tomilla, tomilla. Y aquí, Goblin. Ahí está. Y a ver si llega. Era 4-4. No, no llegó, no llegó. No si no sea, se hubiera no activado era antes, era 4-4. Sí, era 9, justo. Otra y uno. madre mía. A ver, ya está esto. Oh, mira, pedradas. <laughs> oh, bueno. bueno mejor no está tan mal. <laughs> Pedrada por aquí. El. El golpetazo a ese que le has pegado a la pedrada. No, no, no a, a, Aramis, a Aramis, es verdad. Ahora la otra pedrada a otro de ellos. Y con la 1-1 limpias esa. Sí. Oye, ni tan mal, ¿eh? <laughs> no, no, no sé. No, no. Ah, es ¿para, para lo mal que, que estaba. Y deja el, al Goblin vivo. Verlo? Ok. Y aquí, aquí, aquí Chin gana la partida, entiendo. Victorious eh, Blader. Pues no lo juega Tiene dos cartas en mano. Yo me he jugado al Victorious de una. Ah, no, mira, mira. Llega ahora el vínculo. Le faltaban dos para el vínculo. Dos le falta. Pues aquí juegas ah, a este, también. recuperas evolución y te proteges de los daños de. Y el escudo. Sí, eso está bien. Hmm. ¿El Victorious Blader con qué te lo podía matar? ¿Solo te lo puede matar con eh, ¿no? la Con la legendaria. Con la legendaria. con, Ay, con, la, leg con la legendaria claro, con Riley. Entonces sí. No, no puedes de mata. dedicar tanto recurso a ella. Sí. Ah, sí, no, pero ya. sabes que tenía. Sabes, una de las cartas, la otra. Probablemente no sea. No sé si le Ay, Lady. Justito. Justito para no aportar Hombre, lo que eso. deberías. Hombre, mata mata al 4-1, al menos. Y ya está. Y, y el 4-4. Y le quita el escudo sí. a, a Dindon. Sí, ahí tiene que matar al 4-2. Y con la, bueno, con la bola de fuego matas al. Bueno, puede limpiar bastante. Pues Con Levi mata a, a la 1-3. Con mm -hmm. esta puede limpiar otras dos cosas. Y tiene el puñetazo. Ahí está. Sí, va limpiando cosita. Dindon. Y con la 1-1 matas al 2-1 y le puedes pegar a la cara no porque es verdad sí, tiene el escudo sí sí pega un poquito y Raider. aquí puede ganar asalto con los tris, Ah, entonces no, lo mata no merece la pena no no, no es el sí? mejor hombre con esos Luminous ya se daño, no con otris eh, no no sí. no tiene los hombre ah, jugó los tres takemitsu jugó una ya, Si sí, no en la quinta ya bueno, también lo consigue con sí. el espadachín. <laughs> pero otro era matarlo, ¿no? Cinco. Ya, pero esta mesa. Tres. Esta no, mesa, ¿cómo, ¿cómo demonios te la matas? Falta Nada, un dos, ya, está, ¿no? ya está, ya está. ¿Se acabó? Sí, a ver, eh, si no mata el espadachín, le hace muy, le hace muy poco daño. Tras, mm. le puede hacer este ¿eh, tu turno. <laughs> No, banca. esto. Esto. El problema de la es que te limita a que tengas a, a la legendaria. Sin ella no puedes. Sí, sí. Sin Riley sin pierda, claro. Mm. claro. Pues ha ganado. Le han dado el punto a Glow por, por razones extrañas. <laughs> en la realización deseado. Vamos. Se lo merecerá más o algo. No lo sé, pero. Al menos está inter... ha estado bastante interesante esta ronda. Me ha gustado mucho. Ha sido muy divertida Casterla, por así decirlo. Bueno, ¿qué, ¿qué os parece si esta, esta vez sí que adelantamos un poquito el vídeo? Venga, vale. Y es que se nos enoja, señor. ¿Hasta los mazos? Bueno, tú no dices el tiempo, ni no, periodo. Yo pero... estoy en el, en el 2.24 días, empiezan a enseñar los mazos. Vale. Pues. Ah, me dos minutos. No <laughs> <laughs> me saltó los dos. De... <laughs> 2, 24, 13, ah, no, que, 14, no 15, todavía. 16, 17, 18. Vale. ¿Cuánto fue que dijiste? 2, 24, 26, 27. Bueno, aquí volvemos a ver a otro de Revelation. Que decide ponerse en katakana el nombre. <laughs> y no sé katakana. Puedo, right. puedo llegar a leer algo de hiragana, pero el katakana yo, es algo que se, se yo me impide. Yo sé perfectamente japonés y se llama Ren. No es que lo conozca. Es que no no le... es que lo conozca ni intento. Entiendo... Vale, vale. Sí. Ah. Ahí dice Ren. <laughs> le, lo, primero, la, la, lo primero dice Ren y lo otro es una carita feliz que le falta un ojo. <laughs> Menos mal que tenemos un experto en japonés. Obvio. Tomo, tomo clases todos los días. A ver, el es que es ahí se preparó para, para ir al mundial. Lo, lo que le casa. pasa es que le jodieron de que el primer día fue eh, desde casa. Si ¿Sí, no, nah, mira, prefiero no haber pasado el día 2. No, mentira, <laughs> me hubiera gustado los 30.000 dólares, pero. también <laughs> Es el decir, para salir al día 2 eran 30 de base. Después escalaba bastante fuerte, uh -huh. pero eran 30 de base. <laughs> Creo que pasar una ronda. Era como eh, casi 100 y algo. Sí, 100 y era, era triplicar, era duplicar o triplicar sí, el. lo ibas triplicando cuadruplicando, sí, o cuadruplicando así, ya. pero muy escalado, muy fuerte. Eh, no mira, más... mira un, un bajamoto. El mazo no más, tradicional de, que... de resonancia, full. Full resonancia. Este es el tal cual, este es el tal cual. Este mm. es el que te encuentra siempre. Este es el de fuera tonterías de marionetas y fuera de todo. Vamos full a la mecánica. Esto es, yo juego mi carta y tú no me ganas porque no te dejo. Y o sea, tiene no. una carta que le molesta mucho a es Vampírico. ¿Dos? Sí. sí. Dos. Eh, rosa es otra. Es un Rosa también le molesta, sí. Rosa también le molesta. Es un 3-6 que, que cura. Eso sí, la y se verdad. cura. La serie de daño le duele mucho a Handles. A ver, cualquier curación le duele a Handles. <laughs> <Ay. coughs> El limitador de ruido, no sé por qué, pero no está limitando tanto ruido como solía limitar. Sí, no está limitando. Ay, Dios. Me eh, muero. Maldito calor. No ma Me vaya no por delante. Nipper. Está ahí ahora peor en Valencia que, que aquí, que en el sur, que lo sepáis. A ver, son las 10 de la noche y estamos a 30 grados. Hace, <laughs> hace, más, hace, más, hace más fresco en Córdoba, tío. Ya. Uy, <laughs> así que lo siento por ti. Eh, esto eh, esto de que Zanerick no haya puesto ni la más mínima fotografía. Me encanta. El hombre eh, Nintendo Verde, tío. Eh, Radioactivo Man. <ríe> 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 no sé, Ojo, me parece, miedo, me parece muy raro después de tanto tiempo. Que sí, no, si no quieres webcam, pon una foto, aunque sea. Pero ¿Una foto? ¿Qué te cuesta poner una foto? No. No me gusta cómo salgo en la foto con mi hombre verde. Ya está. A lo mejor es una celebrity que juega para EMT bajo un seudónimo y ya está. Puede ser, puede no, pero ser. yo doy mi nombre, doy mi cara, ¿sabes? Y soy una celebrity también. No, la celebrity es tu gato. Y no lo vas a negar, porque sería mentira. Cuando haces directos, don, eh, si le hicieran captura de imagen de dónde están apuntando los ojos a tus espectadores, todo el mundo sabe dónde estarían mirando. Que eso es una cosa que alguno, se está empezando a volver a hacer popular ahora entre los streamers, o al menos he visto a alguno que lo está empezando a volver a hacer presión, el tema de que te capture la hueca en dónde estás mirando. No sé por qué. El eye tracker ese, ¿no? Sí. Mm. Es una no, cosa que no sé. nunca he comprendido, pero vale. Tampoco eso. Yo tampoco le veo eso la gracia, bro. ¿no? ¡Y mira! Tendremos Mirror de total y completamente resonancia. Y además, mi mamazo, no sé si cambia alguna carta. Ah, mira, este lleva. Sí, este de de una. De Japón, Lleva el de la marioneta. El hechizo de la marioneta. Hmm. A ver, es un buen potenciador, al fin y al cabo. Sí, no sé, sí, el potenciador que da. A ver, la maneta está bien por el tema de que limpia por un coste muy reducido. Pero como te queda un bicho vivo, vas a pegar un hostión muy hardcore a la cabeza. Está curioso. No y sé rec... en qué escenario puede ser interesante el bufo ese. Bueno, si no te limpias la mesa, que esté en de cierto, que pone una mesa muy problemática. Dale un más 4, más cuatro. Pues mira, 4, por ejemplo, 4. yendo segundo, en el turno de evolución, si metes a, a Dindon la evolucionas uh -huh. eh, bueno juegas el hechizo que te proporciona dos cartas la evolucionas y le das el bufo cuidado <laughs> no, sí, sí, pues, un... porque se vuelve un... Un gorila gorila y puede hacer el trateo el otro bicho que te has puesto en la mano porque te vas a poner un bicho uh -huh. uh -huh. puede ser un turno vale, muy muy salvaje me parece no, pare... me parece curioso sobre todo yo creo que la... un par de gacha ponen mejor pero bueno ¿Por qué lo llamamos Gachapón? Gachapón, tío, porque es la ruleta, tío. <laughs> oh, el, RNG, el RNG hecho, bicho. Mira, el mirror absoluto en todo, hasta se batían nigromante entre ellos. Sí. Eh, pues mira, Zanini que ahora tiene, tiene fotografía y no es mala. Le han puesto fotos. <laughs> le han puesto foto. ¿Y porque antes no? Entonces no era problema suyo. Le estábamos echando la culpa sin ser su problema, tío. Muy mal para nosotros. Madre mía. D disculpa. No, olvidándome, olvidándome de que esto sea O. Y de que mayormente sí, puede no ser culpa de los jugadores. ¿Eh? Muy mal, Nipper. Tiene, tiene hasta la webcampo, Teto. A ver, ¿quiere esos 100 euros? Yo también los querría. Uh -huh. Pero mira, a ver en distinto, aunque tengan los mismos mazos. Y... Mm. A ver, yendo primero... El de Imperial. Tiene una mano bastante interesante. Te queda Quitar... el Goblin. Yo me quitaría a Erika. Porque roba. Sí. Yo me quitaría a Erika y los mosqueteros incluso me los guardaría. Yo me lo quito porque imagínate que tú quieres jugar cosas y no te sale nada. Hmm. Después, si tuviese un costado, sí que me lo hubiera quedado. Bueno, tiene buena curva. Bueno. <laughs> tiene varios 2 <costedos> ahora. <laughs> Ay, supongo que jugará el spa ahora. Sí, yo creo que sí. Es lo más... Madre mía, será por este bicho. Hasta que sume. O sea, cuando, cuando tenga vínculo directamente la resonancia se la va a sudar. <laughs> puede jugar un taque sume? tampoco está mal. A ver, es... Los tres. Mm. Sí, el, el hechizo puede es... ser... Imagínate que te baja... Algo molesto, pues con 5 mata a todo. A ver, si te juegan. No, es que jueguen a lo que te jueguen, lo, veis a... lo ibas a poder matar de cualquier manera. La 1-4, quizás no, con eso ya seguro. No, sí. la 1-4 también moría. Oh, mira, pues le roba guardia y robo. Ese, ese robo es el mejor robo que puedes hacer con esta tía sí, de, sí, todo sí, bastante, bastante, o sea, de todo el juego. O sea, de todos los juegos bastante. es el mejor robo. Dos habilidades que están rotísimas en early. Mm. Guardia y robo. Y, y última voluntad de robo. ¿Vale? Ya tenía yo 1 Hanner mm. y Bahía, lo suyo. Activar resonancia un millón de veces mientras intenta limpiar la mesa. Sí, el problema es que va a empezar con resonancia este turno. Eh, tiene Evo, así puede meter casi y, la... y su amiga. Evolución en la amiga. Y um, a pegar ahí pa, pa, pa. No sé y yo lo casi, A lo no mejor juega me a la amiga y a Yuwan Yo no lo guardo ya para Cuando esté activo del todo Ya, pero sabiendo sí. que te ha jugado Ese bicho Sabes que te va a poder limitar Llegado un momento Y, y que su mazo tiene muchos limitadores de daño Pues, pues por eso aprovecha ahora Hacer un doble área de dos mm. antes, de que le, antes de que limite el daño no No sé no, yo tampoco sé, la verdad. Bueno, si te lleno la mesa así, entonces no hay dudas. Sí, aquí doble casi. Sí. sí, un casi lo juega y el otro lo saca la tonta. Aquí te metes a, al ángel de Mercurio en el mazo. No está mal. Vale, Rosa aquí, aquí entre va, el juego. Aquí va a robar una barbaridad. Aquí va a robar una barbaridad. Sí, esto va a ser una locura. Y no solo eso, sino que se va a curar una maldita burrada. Todo el daño que le ha hecho re, eh, el de revelación, pues se va a ir a la mierda. ¡Ay! Ah, tiene para repetirlo. Fíjate, 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 fíjate todo. Casi y, se ha puesto y una mesa full. Es muy problemática. Sí. Oh. Se ha puesto a full y, mira la mesa. Qué pena no tener los mosqueteros ahora. Ayudaría un poquito. Puede matarle doble Cassin. Y también tiene unas botas totalmente inútiles ahora mismo en la mano. ¿Verdad? No se las... Eh, claro, no se las pudo comer porque no tuvo... Pudo no no tuvo Evo de... con ella. No. Aquí tiene que evolucionar a este y limpiar los dos Cassin. Sí. Duele, es muy molesto, pero bueno. Y jugar a Metatron, pues este turno... Aquí juegas Metatron, perspicacia y, y limpias. Sí, 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 sí. sí, ¿No? Prefiero guardar 6-6-0, si, 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 si me gusta, ¿eh? Para, sí, está bien. para luego proteger a las reinas. Está bien eso. ¿Pero llegará al vínculo? No estaba ni en vínculo 7 ahora mismo. Con las reinas... A ver si estaba... Si está ahora en 7 después de haber jugado al bicho, sí que puede. Con las reinas, sí, si está a 7, sí. Tiene que estar justo en 7. No, no. Bueno, ya tiene el que le devuelve PPs con la resonancia. Sí, eso es... ¡Uh! Con, con ese sí es increíble. Esta es una batería de bajamut que da, que da miedo. Ahora empieza a jugar cosas. Además es un bicharraco descomunal. El... Yo creo que es... sí va a llegar, Fíjate qué rápido la ha tirado. La ha sí. tirado tan rápido. Que está brillando el hechizo sí aquí es con la reina negra ahí está y la reina negra mata a ese o no no prefiero hacerlo así para que tenga más vida me parece bien hmm. buena mesa o en turno vale ese hechizo es no hechizo sirve nada bien. ahora mismo eh, ahora mismo no ahora mismo la ayuda incluso al imperial no seguramente sí. la a, a imperial nunca debes tirar ese hechizo Nunca. Mm, es la última opción. Mm, mm, sí. El problema es que está un turno por detrás de lo que necesitaría ahora mismo. Aquí oh. el Yu sí que es el oh. Yu sí que está ya cargado seguro. O casi. Hm. Yo diría que casi seguro. Y aquí matas a, a la 4-4 y con Guan matas a la reina. Porque sí. es en el turno del rival y no está activa la habilidad. Uh -huh. No, no está cargado no del todo. Uh -huh. no oh, no, no espera, espera. Tiene una Erika, tiene un. Aunque Kagemesu, okay, ahora. Exacto, otra vez. Sí, está preparando el Natal para el siguiente turno. Uh -huh. Con Erika y Kagemesu, como te has dicho. Ahí Seguro. está. Juegas otra vez el Taketsumi. Te vuelves a poner el hechizo en la mano. Claro. Ah, no. Y encima ah, la mesa, Tocha, Tocha. Está preparando su letal mientras se protege muy bien. Está muy bien eso. Y está avanzando mucho en el vínculo de cara a, a esa Erika. Uh, si no tuviese la resonancia ah. activa, sí que podía jugar doble amuleto. Pero como no la tiene, como la tiene activa, no puede. Ya. Entonces. Mmm, no no va a sacar bamutes de turno. Aquí está casi obligado a jugar el amuleto de por 7. Sí, está sí. obligado. El, el, hechizo, el hechizo dice tú, ¿no? En el que saca sí. los dos. Sí, está eh, forzado. Y, y con el limitador de ¿Qué? daño, diría yo. Para que no te mate con una erica. Hmm. O por lo menos que no pegue más de 4 Erika. Hmm. No, va a usar el de daño. Para limpiar... Pero va a limpiar muy poco. 50 por... Sin... Bueno, va a limpiar entre comillas. Por eso digo, no va a limpiar nada. No limpia al final. Yo, pues yo creo que el, el limitador, ¿eh? Por la Erika. Es que... Si tienes 19 de vida y te pones el limitador, son dos turnos... El primer turno mínimo no vas a morir. Es que fíjate... Va, 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 vamos a ver lo que pega a pegar esa Erika. Va, pega no, esa Erika la... ya está cargada. Ya está cargadísima. Mira ese Goblin suicidándose. <laughs> Mira cómo se suicida. Y carga, y carga al Kaimesu. claro Y aquí está: vehículo 15. Yo creo que el está más que cargado. No sé cuántas de bote. Una barbaridad. Aquí, juegas ¿eh? esto: Están uno paso contra se el 5-1. Es que fíjate, qué diferente. Y a reventar bocas. Es que Eso te pasa el... por no y... poner el limitador. Hubiera sido, hubiera sido letal igual, ni per. 9, 4, 3, no. 4, sí. sí, era 20. Gracias, ¿eh? le tal igual, creo. Mm, pero vamos. Pero vamos, que, pero vamos. Cinco. Se tanquea 5. Entonces no. Oh. ¿Se salvaba? No, le no, sobraron 5 y se tanquea 5. Entonces ¿no? no. No, no se salvaba. Pero, Porque pero siempre que... le dicen... Da, da igual el, el nombre que pongan, que siempre le erran. Porque tienen, uno tiene el nombre del equipo al principio y el otro lo tiene sí. al final. Y siempre dicen el nombre del equipo. <laughs> es verdad, tío. Me imagino que si juegan dos del mismo equipo que lo llaman igual o como... A ver, aquí... Eh... No sé. Bueno, aquí claramente uno tiene una mano muy mala, el otro tiene, tiene cartas interesantes, pero debería cambiar. El problema es que Zaneric tiene una mano horrible y ya ha cambiado. Sí, es la mala. Además va primero, que es incluso peor. ¿Cómo saldrá de esta revelación? Como dice Israel. <laughs> bueno, tiene dos Dindon. Al menos va... el robo no le va a apantar. Uff. Uff. <laughs> ¿Y Bajabut? Pues parece que Zaneric va a tener que dedicarse a ir a Bajabut A <laughs> este ritmo aquí supongo que el que primero baja Bajamut gana, ¿no? Bueno, si el otro tiene mm. la mano... Si te pueden hacer OTK con lo que tienen en la mesa, da igual. Bajamut, al fin y al cabo, lo que hace es restar opciones a tu rival. También es verdad que si... Se come la de Bajamut y se te quedan en Bajamut en el mazo, te roban más cartas. <laughs> Porque van saliendo y te vas quedando sin mazo. A ver, lo, lo bueno es el, del Bajamut en sí mismo como hechizo... Es que por uno estás avanzando en la resonancia. <laughs> Mientras haces daño a, ver, a la está, mesa. Está bien en la resonancia, pero en el mirror específicamente, que ambos a, a mazos muchas veces pueden tener nada de agresividad. Simplemente mm. se curan y ya está. Ahí yo creo que sí que puede ser muy relevante el primero. A ver, hay un par de cosas clave en el matchup. Una es si uno puede sacar baja mutal 7. Mm. Sí. La otra es ¿quién puede sacar una shion en mesa? Y la última es los roleos de los De los gacha. De los gacha, claro. Y no el roleo de los efectos, sino el roleo del coste. Creo que es lo más importante. Mira, otro bajamut. Y aquí juega el amuleto de curación y robo. Claro, para robar. Madre mía, si será por Bahamuts. ¿Y no le quita el escudo a la din de abajo a la derecha? ¿Por qué no la quita? Mm será porque no tiene prisa no. o algo no sé no sé hemos visto hay un par de interacciones con la escudo de los dindon que no se las quitaban ¿Por qué? Pues, será una moda pero mira los Bahamut no se los mete al mazo <laughs> no 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 porque quiere ahí empezar que eso ayuda mucho hmm. aquí ¿Dónde? supongo que jugarás otra dindon y haces evolución a a U1. a o a la Dindos no sé pero a la que entra no a la que está a la que, en, a la que entra a la que entra sé, supongo que sí sí yo es que no sé la verdad a, a, al, al final un robo igual Jugwan te da el bichito y la Dindos te da la carta directamente sí es lo mismo supongo que Dindos no por la valora más esa estadística con, mm, con es que entonces no sé porque no. Mira, al final le quito el escudo. ¡Eh! <laughs> Ay, Dios. Y encima, mira lo que le viene a... Ahí ya tiene a Rosa. Y este tiene a Kasim. Ahí está. Vale. Pues nada, limpiar un poquito y conseguir una pasiva. Y el otro pues, hará, hará parecido, ¿no? Será por Kasim, lo que tiene Zadinik. Mira, se han robado los tres Bajamut. Pues ya está. Primero juegas a este y así los bajamut te van en la resonancia un montón. Mientras te cuestan cero. Y te cuesta cero. Y cuestan cero, que es lo más terrorífico. Y gastas muchos PP. Bueno, uno de cada papé? dos cuesta cero. Uno de <laughs> Sí, pero por eso no tiene la otra que roba una carta, entonces ya va. Ya no tiene miedo de quemar porque tiene los bajamutos. Realmente. Te da igual. Mira, Lindon. Lindon. Dong Ahí. Un bajaboto. Ahora juegas a Kasim, que no tenías resonancia. Ahora la tienes. porque ya matas al mm. de la izquierda. Has tenido suerte también de que ha caído el ping ahí, la verdad. Sí. Le ha venido bien, le ha venido bien. Juegas otro Kasim. Y. ¿Qué más haces? Eh, juegas. Ahí está. Juegas al otro Kasim. Y juegas a la, a la Goblin y así entras en resonancia sí. otra vez. Y él empieza aquí a pegar unos pepinazos importantes. Sí, pero a ver si puede resistir lo que le viene. Aquí tendrá que matar a este casin suyo. Sí, porque no pega tantos. Uh, se va ha quemado un amuleto. Eso hubiera venido desde Perlas. <laughs> Pero bueno, que empiecen a, a llover los, los bajabos del cielo. Sí, sí. Puedes jugar las tres entre tú, no sé, incluso. Sí. Bueno, no, bueno, sí, sí, senso. Es cinco, recuperas, son seis y puedes jugar las tres. Mientras no caiga ninguno en la goblin triunfa. Mm -hmm. Puede que no juegue ninguno. No, a pues ver, sí. uno lo tiene que jugar. Uno por, uno por lo menos jugaría, ¿no? entras eh, en Resonancia, te sale gratis ahí está juega otro, otro más sin miedo y ahora juegas a rosa no juega a otro sin miedo yo hubiera jugado a, jugar a rosa no ahora puedes seguir jugando ahora juega casi y luego a rosa entiendo eh, no cuando no la juega Tampoco, tampoco tiene que jugar a rosa. Está dice de vida. Vale, aquí Sion fuera. <laughs> tiene dos. A ver, puede generarse un hechizo si quiere, pero... Yo creo que una, con una Sion te basta y sobra. Se quita rosa. ¿O ¿Okay? ¿Y? Ver, coste 5. 45... Oh, eso es muy jugable. Sí. A ver, loco. Lo raro es que no haya evolucionado en ningún momento ese. No y aquí. Tí... Aquí están problemas. Debería jugar el amuleto. el amuleto. El hechizo, sí. El hechizo con aumento. Lo mejor. El problema es que va el bajaboot ese ya está ahora mismo de camino. <laughs> si rent, creo que lo va a sacar. Recién si de turno casi seguro, ¿no? Es que ha metido tres bajamuts. Mira, pues eso es bueno que se haya robado el por lo menos. Sí, no. porque tener unos manos implica que no se te. Oh, mira, mira, mira. Uh, la muletilla. Yo... Ya está, ya está. Es imposible que jugando tres bajamut y teniendo la muleta ahora no tengas. Ya juego vein... 20 papá, ya no más que con los. 27 eso. <laughs> <laughs> y, y ahí está ciudad, Sion. Viene... Exacto. Sion, juegas el hechizo de Sion. Y Sin ahora bajamut hace el resto del trabajo. Sí, sale. A ver, es imposible que no hubiera salido el hijo de puta este. <laughs> sí, era, sí. Guau, wow, él le rompe todo. Ahí está, baja Muto, y... el primer, el, Es que ha sido en un turno muy bueno, además. Porque poder meter Shion que no muere aunque, aunque el otro lo saque, yeah. ya. Lleva una ventaja. Sobre todo cuando uno tiene, tiene puntos de evolución. Que... Sí. Aquí esto, Yu-Gi-Oh, Yuwan... otro Bajabuto. Ba baja Le viene bien porque bueno entra que en que resonancia. Interesa... Lo bueno que tiene Zaneric es que tiene el gacha por la mano. Y, de... y no se va a quedar sin mazo, eso sí es verdad. El escudazo, muy bien hecho porque hay un bicho de 13. Bueno, parece que aprendió de que el escudo es buenísimo. Ahí entra Bajamuto, limpia todo menos a, a Sion Y pues, Bajamut Ahí se la ha uh -huh. jugado, no sé si le queda a la 4-5 Porque podría haber la 4-5 y no salía el Bajamut Pues están problemas ahora, porque tiene una Dindon delante Tiene una Dindon delante y es muy molesto eso mm. Aquí el gacha que te gacha. ¡Oh! Falta. ¡Robo! Bueno, es, es bueno porque ahora lo evoluciona se mete 10 cartas. Sí. Así que está bien. Lo malo es ese 3-3. Sí, y un Yuwan -Yu que hay al lado. A ver, tiene que tirar el bajamuto este. Se le mete en el mazo Ahí... y va a entrar. Sí. Yuan a ver si tiene suerte y le mata el Yuan del rival y tiene otra vez el uh, gacha, el gacha la por nueve el gacha por nueve es buenísimo por tú. sí increíble increíble Joder, y me... se quita la Goblin que también te permite avanzar en eso y ahí está venga la, el tic tac y tiene ¡Oh! <laughs> venga la mano llena a ver, ¿a qué el coste se la van coste 2. ¡Oh! oh y coste seis oh puede jugar dos Y ya estaría, ¿no? Sí. Porque <laughs> no puede... No puede Gachapón y caso. no puede evolucionarlo, así que... Si le sale Evo gratis, sí. Si le sale frío, sí. Si no, pierde, creo. No sé si le ha salido Evo gratis. Pues... Lo que sí le ha salido es asalto. ¡Oh! Espera, sí, sí, es le grave. gana con el amuleto. El amuleto hace daño a la cara. Hace uno. ¡Oh, es verdad! Borras. <laughs> y coste 3. ¿eh? Tiene coste 6 y coste 3. ¿Qué tiras? ¿El de 6 y 3 o el de 9? Mm... Uf. Es, es lo mismo, en verdad. Mm... El de 9, eh, casi siempre, seguro va a ser el efecto de destruir. A ver, ¿esto qué hace? Curación, daño y daño. La ha la salido la bien. Y se con Sion se protege. Y, 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 y. No le mata, pero. Pero mira la mesa. Ah, que ya pierde, que está con cero. Está con cero cartas. La pierde. Que. que... No, da igual que haga lo que haga. A ver si este turno puede darle pa la pausa directamente. Que da igual. A ver, yo que creo que, que no está que... mirando la cantidad de cartas de su rival. Sí, 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 sí porque si no, es directamente hubiera pasado el turno. Sí, no, no, los, no los estaba mirando. Ha parado de rascarse sí, sí, sí. la cabeza cuando salió el CD a mí. Es de. Sí. ¡Oh! ¿Y esa carta? <laughs> es, esa carta no la tengo yo de mi modo. Me la mal. Pues muy bien llevado el Mirror. Sí, muy, muy bien llevado el bien. Mirror. Muy bien. Y tenemos a uno de Revelation que ha pasado de la primera ronda. Juega muy bien, ha jugado muy bien. Me ha gustado como ha jugado. Y como esto ya terminamos en la primera ronda, así que vamos a hacer un pequeño salto temporal. Muy bien. Bueno, tampoco eran muy, muy largo. Era, le dieron como 5 minutos. ¿Me vale. pongo hasta el 0-0? Eh, no, estoy ahora mismo en el 301-32, 33, 34, 35. Ah, pero lo va a dejar en el 3, ¿no? no va a ir a... Después del bracket. A ver, eh, 302 dentro de 15 segundos. Vale. Y Saipa para mí que se murió. O, está, o se quedó dormido. Vale. Pues estoy en el 30206 06 ahora. Vale, 3, 2, 1, 302-00. Vale. Y justo cuando vienen estos. <laughs> y ya no muestran los mazos porque ya los conocemos. Y en esta ocasión tenemos diferencia. Ya no... Estos dos vienen de la parte del bracket donde no se vio rúnico. Aquí, sin embargo, AZ sigue baneando rúnico, pero Jotaru ha decidido no quitarle rúnico y sí quitarle dimensional. Cosa bastante sí. interesante porque llevas vampírico, entonces no quieres dimensional delante. <laughs> Eso está clarísimo. Sí, se puede mucho, Esa hacer... curación y ese early de limpiar toda la mesa también al principio de tiene. Sí. Hmm. Casi sí, gaseo. porque el de Rúnico es llevable comparado con el de Dimensional. Muy defensivo el mazo de Dimensional. Mucho. mucho escudo y mucha movida. Sí. Sí, sí. Es que no, no recuerdo si dejarlo a mono, pero es que da igual. Te ponen el escudo y te, te, te molestan mucho. Es, Sion, es que Sion no es muy, muy buena. Y ya si hablamos del tío del gachapón este, que sí, eso es, es pura suerte. Pero si uh -huh. sale, salió. Bueno, en, tu, en Costa de hace todo el efectos. Ahí, ahí es el único no, eso es Solo suele. faltaría, estás consumiendo todo el mana. <risa> <risa> ¿Te imaginas que se guardará uno de ahí? no, este no? Este, este, este no. Ponen 11 para que nunca sea <laughs> todo el efectos. No, eso como el mazo este de Satán de eh, coste 10 le, le haces tanto daño como para dejarle a uno que tenías que sí. tener a Manaria activada para matarlo, con ello <laughs> sí o ahora se puede con Rowen pero no se lleva eso <risa> Rowen <risa> claro, es que encima ahora esa carta ni siquiera es random, te la puede dar o no exacto bueno, vemos que tiene a Rulenge y dos ternunos. Mínimo te quitas una, quitarte las dos la veo bastante mm, correcto. Yo creo que sí. Y sí. oh, la mano, la mano es buenísima con este tío. Sí, sí, con Tarrito, tenés a eh, muy bueno. Es, es mucha mucha supervivencia. Sí, pues puedes jugar a Guinelise así tal cual en turno 2 y después el Rulenge y oh, Dios mío. Uh, ¿Vale? Esa mano es para muy tarde en la partida. <laughs> Pero madre mía. Uf. Yo no haría nada ahora mismo si fuera Jotaru. Bueno, lo que sí haría sería enfocarme a mí, no, no al techo. Que además nos quejábamos que antes tuviera luz en la ventana. Pues toma. Ahora también entra en el, en el cuadro la, la bombilla. Madre mía, madre mía la bombilla. La, a ver, Jotaru, Jotaru quiere presumir de su pelo. Comprensible. No todo el mundo del tiene poster, ese plazo Supongo, ¿no? Supongo que el póster que tiene ahí. Que Pero si sí casi no se ve, está mal angulado. ¡Ay, el perro! Dios, qué bueno eso. Qué bueno lo del perro. Vale. Aquí te, te tiras ahí al, al Goblin. Creo que va, va a quitarse incluso un raider. También sería una buena opción. Ahora mismo no te importa, también, el raider. No, no, no la, no la pierdas, no, eh, además los tienes asegurado. No lo no veo mala idea, ¿eh? Los Riders, mientras no estén descontados, son fruto de mano. Porque muchas veces la diferencia entre que salga el Rider o Flying Glass tampoco es tan tanta. Ya. Y aquí, a cargar como un enfermo esto y a llegar a unos turnos en los que te cures y, y hagas daño directo a la cabeza, ah, tienes mira. que tener muchas cargas. Y uno que se roba. Vale, Rulenge, claramente. Y con el perrete a la cara. Rulenge, ahora mismo son 3-1, mm. no es ninguna tontería. Mm. Aquí tiras Juno y. punto. Mm. Sí. A mí me gusta Juno, no, va me a tirar me me el puño. Bien. Va a tirar el puño. No está mal tampoco el puño. Va. Le saca un poquito de valor. Y teniendo en cuenta y que el turno que, que de viene de te vas a curar, tampoco es tan desesperante. Mm. Aquí va a tirar Rulenge, otra, obviamente. Sí, va, va, sigue avanzando con Rulenge porque si no, no crece. Y aquí te tiras otro Rulenge. Y tienes tres caballeros en la mano. Madre mía, que ha salido. Es más, Raider, puedes tirar ¿sí? el Goblin y evolucionarlo. Lo evolucionas ¿Sí? y tienes tres caballeros sí, sí, sí. descontándose. Rascalló. Madre mía, esto va a ser partida de Rider, ¿eh? Sí. Entre, entre eso, el fantasma. Madre mía, el Rider. ¡Oh, y mira, Levi! Pues aquí queda muy bien Levi. Sí, queda mejor que sí, sí. ella, sin duda. Sí, sí, sí. Además, puedes tirar puede, Levi puede incluso y el hechizo. El hechizo sí. Y ya tiene un montón. ¿Recuperas todo lo, lo que has roto hasta ahora? Sí. Madre mía. Un poquito daño. Y ahí está. Y tiene dos veces a la tía esa. Una la puede dar de comer después. Yo lo hubiera uh -huh. hecho ya, lo de dársela de comer. Pero supongo sí. que lo, lo querrá para el siguiente turno. Yo también lo hubiera hecho ya. Por si te entra otra cosa que no te interesa. Hmm. Un ultra claro, Ruelenje de 7. No tengo... Le falta un poquito para exilar cosas, así que está bien. Y empieza a partirle a la cara tranquilamente. Mientras va dejando un poquito de mesa. Y fíjate cómo hasta la. Sí, sí, sí. A ver, que no está ocultando realidad. que tiene unos cuantos caballeros en la mano. No, no además los otros lo sabe. Sabe sí, que tiene mini... ¿Sabe mínimo? mínimo dos. Mínimo dos. El problema es que no sabe que tiene un terrero Realmente, realmente traes porque le hizo funeral al Rulenge, así que tenía que salir también el caballero. No, no, pero que uno de los. tenía dos caballeros en mano, ¿recuerda? Sí. Es verdad, es verdad, es verdad, que tiene dos. Sí, sí, sabe que tiene dos. Esto sí. ahora, la que te cura. Porque así, metes un rito de tierra y robas. Uh -huh. Mitigas un poquito, va creciendo además. Ahí está. Y está, está difícil la cosa ahora. Yo no debería comer. A ver, no tienes más puntos de evolución. La 2-2 que te cura ya no sirve para nada. Exactamente. Jugarla te proporciona un reto de tierra por dos. Comértela te lo proporciona por cero. Así que bola de fuego a la cabeza y... y a comerla. ¿No? No, no come, porque no come con Juno. ¿Por qué, qué pasa, no querrías tener seis? Ah, vale, tío. No, no. Es que tiene dos Juno encima. Sí. Que podrías podría comerse con una y después con la otra. Claro. No sé, no quiere rito gratis malo mm. hay cosas cosa que no estoy entendiendo bueno, tiene dos guindalizas en la mano además que fíjate, si tuviera seis bueno, lo, lo puede tener en cualquier momento, eso no pasa nada, es verdad es más, lo mejor que le puede pasar ahora, ¿sabes qué es? que le toque el que roba a jugándolo por retos. ¡no! porque tiene coste siete, ¡ah! no podría jugarlo por descuento. Toma un de uno ahí. Y... Ahí está. <laughs> Ahora tiene que hacerlo de esta otra forma. Ahí ver, está. Sale la otra. Y Se reventar la, la mesa. mesa. Baja uno. Baja... Madre mía, que voy a jugar los tres rider. Siguiente turno. Tiene que reventar la mesa. Sí. No, con el puño no. Bueno, espérate que lo mismo tiene atado el niper. A ver, ¿tiene, tiene el daño de un puño. Si sí, está nueve. de esa pega 5. No, no llega, ¿no? No. No llega. Y como dejes el, el Levi, tienes que jugarlo en el turno que ganas. Señora mm. Rito y tira, tira puño. Sí. Es... Aquí tendría que comer con las dos, eh, con las dos tiene que comer. a las dos dos con una y la otra se come la que ha comido. Y entonces limpias la mesa. Sí, sí, comes limpias seguro porque tienes rito de sobra. Y te quedan, te quedan, ay no, ¿qué haces? ok Se murió. Sí. Bueno, eso eso, eso <laughs> le pasa por no Cuando saber lo que tiene en la mano del rival. Bueno, por suerte solo le pueden jugar a dos rider. Por solo. mala suerte. <ríe> <ríe> por mala suerte creo que es suficiente, ¿no? Porque son justamente 8 de daño. Más, más daño porque eso va a bufar. Ahí va un rider, ahí va otro rider y sabes que tiene estos dos Riders, No es que te esté jugando tres. ¿Y porque no tiene un cramp, Que si no le jugaba a otro es que también hay que tener en cuenta eso que puede con Krampus no me ha gustado el, el uso de los recursos de AZ tenía que haber limpiado mesa en algún momento tenía que haber hecho otras cosas fija, 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 y, a final, y no le dio de, de comer a ninguna caso. es que no le dio de comer a, a final, ninguna no la, ni siquiera la ha bajado y ni siquiera ha comido si sí, no la ha usado la carta ha sido cartas muertas que, en su mano que me parece una carta buenísima encima y y que la, es que además es eso imagínate, le llega a tocar Doble golem y ya ganaba. Porque tendría 6 ¿Sí? en la mesa. No sé. No sé, tío. No sé, no, no me gusta cómo ha jugado. Bueno, al menos la mano que tiene ahora es medio decente, sobre todo yendo segundo. Uh -huh. Y, pero bueno, está contra Hanles vampírico. Y tiene muchos costes baratitos. <laughs> sí, básicamente. Uh -huh. Así que puede hacer sus cositas. Lo peor que tiene ahora mismo Jotaru es que tiene la que... Descarte y roba, porque lo que tienes es muy bueno Eso no está mal, ese turno ¿Vas a la rara? Sí, porque... a, a la... O sea, sí para, para, para intentar que un poquito de suerte Descartar todo el siguiente turno Que sería lo ideal, ¿no? A ver, si vas a jugar a la que te descarta y roba Tienes que intentar que sea el turno Donde puedes gastar sí, sí o sí O tener más posibilidad de gastar lo sí, que te toque sí, sí, sí. A ver, bueno, otro escorpión Ahora es el momento. Descarta, descarta. Si le, si le entra aquí cosita baratita. Mm, eso no es. <laughs> no, bueno, no. Eso no es. Además, piensa, si, si le llega a tocar cualquier cosa que tenga que ser jugada a la mesa, no podría. Eh, si lo juegas es lo mismo que, que si no. Sí. adiós! ¡Oh, bueno, pues nada, tampoco está tan mal la mesa que tiene. No, un corretear bajo la luna está muy, muy correcto. Van a limpiar toda la Ay, mesa, sí, pero, pero tú estás ya en un solo dígito, ya estás en venganza. <laughs> estás en ti va <laughs> <laughs> venganza el único. Eh, venganza, Ok, esta es una paliza. Porque está obligado a a Levi y a gastar el hechizo porque te entra de vida, a pecho. Madre mía, ah, prefiere curarse directamente. No está mal, no está mal. Eh, bueno, a ver qué roba. Ok. Eso está bien, porque puede hacer Evo, eh, una Evo Fire, Bueno, sí, o no. no. Es que esta nueva apetece de Evo Fire. Sí, sí sí, sí, sí. Sí, claro, sí. Vale, vale que las evoluciones están muy bien y muy interesantes en esa clase. Pero, mata, Pero... matar es mejor. Pero si está a 5 de vida sí. ya. Vale, Un aquí. De y ganas. Tienes que curarte. <laughs> aquí no hay tu tía. <laughs> Cúrate, enfermo. Cúrate, cúrate mucho. Cúrate si no, y no dejes va. bichos en la mesa. Importante también. Porque si no sería fruto sí, para una maid. Y come con Juno, padre, que... Eh, sí, a ver. Que, no, tienes, a al, que tienes al mega golem. Son ritos gratis, a ver. Y que tiene el golem en la mano, o sea. Y que tiene el golem en la mano, sí. A ver, a ver qué le entra. Un corretero bajo la luna si y gana. Una... una garra afilada y un golem. Bueno, al menos pues jugar a dos ¿Hm? Y ya está. Siguiente turno. Otras cosas. <laughs> eh, otra vez tiene que curarse. Está teniendo a, a, a cierta suerte porque te, por lo menos las curaciones le están saliendo. A ver, lo bueno que ahora sí que puede jugar ayuno Tal cual está. Sí. Es más, tiene que hacerlo. <laughs> por huevos. Sí. Y me hubiera comido Pero a los no. dos que roba antes de, antes de hacerlo. Yo también, yo también, yo también. Yo también. O al gol, con... Mira, un correte bajo abajo a la luna y una maid. ¡Ay, Dios! Pues elige tu propia victoria. Ah. <laughs> elige tu propia victoria. Cualquiera de las dos. <laughs> nah, no, no me ha gustado el. Eh, en la partida, en la ronda esta de AZ, no me ha gustado. No, a mí tampoco. Y le han dado la carita bien, eh. No, ay, mía. no se, se, Se lo han explicado. Y creo Ay, que acabo mira, de romper no algo juega, en la muchacho. silla. Así no se juega. Muchacho, algo ha hecho mira, crack no en, en mi silla. Y me da miedo mirar el qué. <laughs> ha sido un crack como cuando se rompe tela. O cuero. Espero que haya sido tela y no cuero. Porque ese es cuero es la silla en sí misma. Así si es tela, es la toalla esta que tengo. <laughs> y claro, está, me dolería más romper una, una silla que una toalla. Chupar. Que por cierto, menos, menos mal que compré algo de, de comida antes de venir. Eh, al mm -hmm. fin de semana me refiero. Porque sí, sí, me bien. di cuenta tarde de que mañana es festivo aquí. <laughs> ah efectivamente. Menos mal que tengo reservas de comida. Está... Está man man. Porque por lo mismo que te digo, de que tengo la casa como la tengo. Si timbran a la puerta, no lo puedo escuchar. <laughs> o sea, no. Si pidieras comida, tendría que estar patrullando a la puerta. <laughs> Hombre, le, 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 le puedes dar tu móvil, ¿no? Para que te llamen cuando, cuando lleguen. Y, y se lo explica. Es que no sé, depende de dónde pidas. Sería, sería la mejor solución. Sería si la no única, te me temo. Sí, dice, oye, cuando, cuando llegue, llama más móvil. Si sí, no puedo abrir, bueno, voy, a, voy a intentar avanzar un poquito. A ver, 5 segundos, 10 segundos, 15, 20. Ay, me... Hostia, sigue hablando un rato, eh. 3, 20, de 50, sigue hablando. Madre mía, puta charla, eh. A ver, y este, tiene que decirle al otro de qué has hecho, hijo mío. <laughs> Comprensible también. <laughs> En el. ¿Dónde estoy? ¿En el 325? Ya dejando hablar. ¿En 325? ¿Pero qué sí. me estás contando? Sí. Vale, estoy en el 325. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Vale. Vale, vale. Se un rato, eh. En plan me vamos a charlar. Pues sí, la verdad. <laughs> tenían, tenían que leerse la cartilla. A mí ahora me sorprende... ¿sabes? ¿sabes? No, está, está gracioso de comentar. No de jugarlo, seguramente, porque <laughs> lo que se está jugando ahora mismo no me gusta ni enfrentarme a ello, pero... Mira, por ejemplo, aquí han quitado los dos Nigromante. Sí, yo, yo, yo le entiendo. A ver, el Nigromante es una barbaridad. A ver, es si que no es caso, a no ser a no ser que vaya en contra de alguno de tus arquetipos, algún más en concreto, ¿sabes? que sea counter directo, yo quitaría siempre negrobante tal y como está el formato porque su capacidad de hacer letal, bien. el único mazo que puede quitarla de en medio es clerical y no es jugable ahora mismo con la mecánica que lo, que lo, que lo evita así que es que su letal ya no es solo que te ha... es que lo hace de muy cómodo al turno 7 incluso. no solo es que lo haga muy cómodo sino, muy cómodo, muy cómodo. sino que muy cómodo, muy cómodo. se pasan por encima los limitadores de daño todos y cada uno, porque sus uno, daños uno, son todos, tics todos. pequeños. El único sí. limitador de daño que más o menos le puede hacer daño es el hechizo de Kagimetsu. No, de Taketsumi. El de Taketsumi, sí, ese sí, sí le molesta. Es el único hechizo de todo el juego que le puede hacer algo. Porque tú dirás, ¿no? El espadachín, El espadachín es un bicho que se puede morir. Y el caballero sí, le trae un en el juego, Rider. mata. Claro. Sí. A ser, o sea, Rider, ala, tu casa. Sí, sí, sí. Que eso es una cosa brutal del raider. Es que es muy bueno el mazo. Es que tiene... Es demasiado bueno. Eh, el problema es que... Lo... No sé. Uf. Demasiada uf, qué manos. Oh, qué manos. uff qué manos. Ren tiene buena mano, eh. Y, y Yuri y... tiene Metatron yendo segundo. Con Imperial. <laughs> Mira, doble casi el regalo ahí Mira el regalo. Bueno. lo menos que una cosa que, que debería hacer es tirar el hechizo este de de Ginaliz, pero está contra imperial sí. claro quieres tirar yo creo que lo acabas tirando lo necesita si tiene tanto tantos casting la mesa se la va a limpiar entonces, mira, el cambio que ha hecho Yuri no me gusta nada. <laughs> oh, mira, dos Metatrones, entonces ya mejora la cosa. <laughs> uh -huh. Sí. No tiene. No, no tiene. No, no está mal. Puedes puede hacer todos los turnos, cositas. Es importante. Vale, aquí te tiras el hechizo. <laughs> mira, tienes dos veces el hechizo. Esa carta ahora mismo no sirve para nada. Metatron. Porque tienes otro Y le estás gritando en la oreja de Soy segundo y te he jugado a Metatron ¿Por qué será? <laughs> Ahí va, venga Dos 12 veces el hechizo ese Al menos no tiene que pensarse mucho Qué carta tiene que meter en el mazo Uy, uh, de coste 4 Es jugable Aunque no creo que lo vaya a jugar A lo mejor incluso solamente con la goblin en el mazo Estás mirando en español cómo se llamaba. Sede encarnada era el, el hechizo. Este neutral. No, Sede encarnada. Set. Sí, porque eh, Liz es el, eh, el heraldo de la. ¿Eh? De la sed, no. Era de la abuela. Era el hambre, era el hambre, ¿no? Exacto, era el como... hambre. Entonces, porque no, la han traducido un poco, no sé. No. y en inglés ya directamente no se parecerá supongo <laughs> Ten tendrías que escuchar como se dice en japonés su nombre sí. que es muy fácil de hacer pero no cuando estás extremeando. básicamente coges el traductor de google lo pegas tal cual el nombre y le das a que te lo lea Ah, curioso qué curioso porque el deepl no tiene el lector en cambio el traductor de google sí tiene el lector sí verdad lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y aunque la traducción aquí... sea muy al aire, ¿Sí? la lectura sí está bien hecha. Vale, Kagemitsu, pensando... muy bueno. Kagemitsu, ¿no? Que te lo... si te lo mata tampoco es horrible. No, Yo y que decir. quieres que alguien vaya acelerando el, el vínculo, así sí. cabo. Sí, sí. Mira, dindo. La actriz no me gustaba bajarla para nada. Pues aquí sería, eh, con Casin, te metes en el mazo al al de coste 4, porque ahora mismo no te sirve de coste sí, 4. El, gacha, el gachapón 4 es muy malo. Yo lo metí en el mazo, sí, sí. Bueno, sí. el hechizo este está bien. Y ahora con... Ahí está, con Dindon, para protegerte. Del turno este. Vale, está bien eso. Buah, doble bajamuto. Dindon es que ahora mismo eh, no se la puede quitar en medio, a no ser que tire <laughs> el ángel. El ángel es la no, única que no, se lo no, quita, en eh, medio. ¿Puede perder ya? Es, bueno, a ver, pone un 3-6. Metatron, claramente, no puede jugarla. O al menos no para, para rampear. Y el problema es que un Casin sí, no va a quedar rampear. vivo. Un Casin vivo es una cantidad de daño descomunal contra este mazo. Mm. Porque no va a crecer el, en estadísticas para estamparle un Métase mosquetero. La espada. Supongo que está pensando, meto la espada siempre por el vínculo. Yo creo que sí. Mm, no, más Metatron por cura. Y guardia. Vale. Bueno, eso te, le va a dar igual. Además, estamos en turno 5, sí. es muy probable que tengan los bajamutos también. Sí, o sea... yo creo que el punto de, punto de vida es, es relevante. Estado. Mm. O sea, te, pueden, te están rusheando la cara más fuerte. esto está yendo muy bien para el Dimensional, eh. Otro casi. Ha tenido toda la iniciativa. Madre Otro casi. ¿no? Pues nada, bajamos doble casi. Sí. O bueno, casi. No, bajamos todo no, doble casi. Si quiere. puedes sacar el casi de la Evo también si quiere. Aunque, aunque es lo que tú dices, doble casi porque así mete a Evo face, ¿no? Hmm. Ahí está, ahora metes a, a Rosa. Y la goblin Y con la goblin haces mil movidas. Uf, qué, qué barbaridad, de ¿eh? Daño. Y tú espera, que ahora mismo roba dos. Eh... Estados de vida, ya perdió. Madre mía. Ah, cagimetsu. A ver, al menos sí, con sí, gazo Karimetsu. se puede curar algo. Sí, por... pero ya estás muerto. No ya, te dice, y... Ya y, muerto. y rosa va a quedar viva. Por lo tanto tiene otro casi... Pues... Tiene otro casino. sí. Y si no matas al Kha'Zix este directamente empieza el turno. Si no te... Sí, te no muere, te muere, el... te muere. Te muere te <laughs> <Te mueres> directamente, <laughs> tú eliges. Aquí evolucionas a Rosa, sí o sí. A Rosa sale el casino. Y aquí, Bajamuto, Gobling, goblin, Hechizo... <laughs> eh, sí. Si Bajamuto pega, pegáis el letal. No, no bajo baja Bajamuto. No, sí, sí, lo no juego. ¿Puedo hacer letal de alguna forma? Eh... No, no, porque está pegando ahora. ¿no? Eh, si juega otra rosa ahora mismo, robaría el final del turno, no ahora. Y no le conviene mm. al final del turno, tiene que ser ahora. Tiene que activar la resonancia ahora. ¿Traerás con rosa entonces? Sí. Pero vez antes para curarla. ¿Ahora sí haces letal? Sí. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Nada, esto no ha sido una que paliza. Ve, ¿eh? Una paliza. O sea, ¿Qué? ha salido primero y le ha salido muy bien. Tanto casi tan pronto es imparable. Porque Imperial sí, tiene no mucho tiene, bicho, pero no tiene respuesta a mesa. No, 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 no. no, no. En turnos iniciales, hasta que puede evolucionar hasta, evolucionar, hasta que puede evolucionar, no tiene respuesta a mesa. Sí, sí, sí. A, a, se, se lo ha comido literalmente mm. ¿no? no es más la única respuesta posible que tiene es con el taketsumi y son cuatro pp es mm -hmm. la única la única y ha cambiado ahora a ritos a ver la mano que tiene no está mal un poco lenta yo me la quitaría mm -hmm. El Magic que al reserves te puede servir para poder responder a un turno de, de sí, mosqueteros. El Magic que reserves sí está, está bien. Incluso también para generar mucho ritos en el clip. Está bien. Y se deja al Levi. No está mal. ¡Oh, mira! ¿Le dará de comer esta partida? <laughs> Lo sabremos dentro sí, este sí, es... de poco. Supongo que sí, ¿no? Supongo que te este le dará de comer. Yuri llevándose las manos a la cabeza de... Me ha jugado al goblin en turno uno Mamá, me a jugar goblin en turno 1. Mamá, me han un goblin. Turno y ahí roba un... otro más. Uf, espera, espera. Que a ver cuál da más asco. Uh, qué, bueno. qué bueno eso. No creo que lo vaya a jugar. Para poder meter el hechizo atrás. Exacto. En turno. Porque si no estaría quitándose un hechizo muy bueno. Y teniendo en cuenta que tiene la vida en la mano, esto sí. le viene muy bien. Sí. Tienes razón, yo no, yo no lo haría tanto. Tienes buen turno 4 Luego tienes cinco, al 5 Levi mm. Para responder Mesa A ver, que tu rival tiene Monochromatic y tiene, y tiene también a los Mosqueteros No lo sabes Pero estabas en turno 2 O sea, aún falta mucha partida Y aquí no Taketsumi no eh, Yuri tenía la 3-3 eh, creo que no si no la tiene entonces Pero... no si no la tiene entonces Aunque no porque lo... vas a necesitarlo más adelante tiraría el perspicacia y ya está aún así yo lo yo creo que es bueno por presión y yo mm. creo que sí que lo jugaría tiene el hechizo ya vale aquí juegas el hechizo sí o sí sí si no hiciste el, anter, el turno anterior lo, lo de si robar... Si te entra algo no, no muy bueno, te lo vas comer con Juno. Esa aquí, bruja, por ejemplo... Aquí la bruja es comida. Yo me la comía. Es muy lenta para enfrentarte a Imperial. Eh. El turno que viene vas a dedicarlo a, a robar. Bueno, puedes pensar que ella sea tu turno siguiente. Pero es que Juno es tan buena... Al 4. Es que Juno en Juno Levi me parece un sub, una consecución muy buena. Teniendo 5 stacks, tampoco es, tampoco tiene tanta prisa de comer nada ahora sí, mismo. Sí, puede comerla al siguiente turno si quiere. Sí. Porque tampoco es necesario. Si, si le faltaran estas. Depende así. de lo que Desintment. le toque. Hum. Pero claramente los guardianes es, es demasiado importante contra un mazo imperial. <laughs> Y aquí, Rev, ahí está. El bicho ahí, que caga, no quieres caga, jugar caga, nunca. Caga, <laughs> caga, caga, caga. ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera, que tiene, tiene un turno muy, muy bueno. El turno que viene, Yuri. Ahora tiene que jugar a, a la, a la sí, que, que pone guardianes, sí o sí. Y el turno sí, que viene puede decidir entre Levy o la que te cura. Sí, depende de la mesa que le planteen. Problema, turno de evolución de Rev. Va a limpiarle el guardián, sí o sí, y le va a entrar mucho daño a la cara. Es más, sabe que incluso se lo puede limpiar gratis porque tiene el hechizo en la mano. Así que le va a entrar. Oh, aún así, seis de está daño. bien porque Siete. siguen siendo dos goles más. Uno va a pegar, no sé. Es que es, que es demasiado lo que aporta esa carta. Demasiado oh, y Metatron es aún el... encima. Oh. Eso, sí es bueno. Eso sí es muy bueno. Eso duele. Eso duele porque tiene mosqueteros. Con el combina bien. Con el combina bien. Sí. Limpia toda la mesa y le pega... Y le, le pega, pega de 6 a la boca. ¿Eh? Sí, sí. Está 12 de vida. <laughs> bueno, no y sé y cómo va a salir esta. Son, de, son demasiados tokens en el Levi. Sí, por desgracia tiene que jugar al Levi. Ya, ya, te, ya te curará el siguiente turno. No puedo hacerlo de otra forma. A ver, primero voy a buscar a ver si tiene otras opciones. Pero tiene que hacer Levi. Mm. Levi, Evo... Y... Tienes ocho cartas en mano. Ahora meterá. Mm. Un turno... Vale, tiene dos guardianes en mes al menos. Y monocromatic. Monocromatic queda muy bien. Monocromatic básicamente limpio. porque eh, consigues muchísimo vínculo. Y el turno sí. que viene puedes hacer mosqueteros más otras cosas. O puedes guardarte los mosqueteros para el turno 8. Y entonces ya. Pf, es una maldita locura lo que puede pasar ahí. El turno más bueno en limpieza. Eh, yo. No si sé, no, hubiera no, jugado el no, Goblin. No está mal. Yo es que hubiera jugado no el Perspicacia. Mal. Perspicacia tiene ya vestida, también. tiene vínculo 7 yo, ahora. Yo, yo, creo, yo creo que también, pero ponerse la vida más alta no está mal. No, no puedes decir <laughs> que está mal porque está contra el mazo que está, ¿no? Ya. Mira, aquí creo es que sencillo lo hacer. que tiene que hacer. Tiene que jugar a la que le cura. Le pone un rito de tierra, pone en tres el, el contador. La pedrada mata a la reina blanca con la que le cura mata a la reina negra y uh -huh. el el goblin este lo mata eh, con con el puñetazo no pero a ver si he contado bien son uno sí sí puede hacerlo todo sí ahí está pedrada de la reina ahora juegas la que te cura Bien, se quedó un turno decente. tema la, la que le cura, puede jugarla y, y dejar. ¿Eh? Va a meter eso. Eh, no está mal, es muy agresivo, pero no sé yo. Ah, sí, ¿no? ha, ha roto muchos y entonces va a tener ya la legendaria activada y sí, la va a pegar de 5, pero. Ah. Uh, mira, mosqueteros. A ver, que le entra. Sale el cague. Que le faltaba uno de vínculo. Aquí se tiene que curar con los mosqueteros, ¿no? Sí. No hay otra cosa. El problema. Ay, a ver cómo hace. Limpia todo, limpia todo, pero pierde el 4-4. Sí, tiene que hacerlo así. Ahora mí se va a morir contra el golem. Contra el ¿Eh? ¿Ok? Eso es arriesgado. A ver, si, a ver si hay un letal que no hemos visto. Eh... A ver, la ha robado asalto al león. ¡Ostras! Sí. Sí, había un letal que no habíamos visto. Pega, ah, pe, pega el areador. No pensé que, que tuviese ya tanta Evo. No habíamos <laughs> visto eso. No pensé que tuviera tanta Evo. Wow, ah, tenía, tenía asalto, es verdad. Bueno, mira, claro, tenía... no, claro, claro, son dos en el mismo turno. Sí, claro, el, el asalto. Muy bien hecho. No, A mí me ha pillado por sorpresa. Porque tardes. tiene tiene los dos KMHs, tiene el, 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 el dicromático y la evolución que hizo por libre. Mm, claro, claro, es que podía meter dos en el mismo turno. El de que había salido lo evolucionaba manualmente y el otro, por el vínculo, ya entraba. Qué bueno. Pues muy bien jugado ahí. Muy bien, ¿eh? muy, muy bueno. A ver, al final nos encontramos con que en la final tiene bastante nivel. Diría que el único que ha bajado el nivel de. Con respecto a otras cosas que había hecho y que hemos visto es a Z. Primera ronda, muy bien. Segunda ronda, yo creo que fue un desastre. Eh... Sí, no me ha Lo demás sí me han gustado. Sí. Pero estos dos finalistas me parece que tienen un nivel parejo. A lo mejor podría decir que el de Revelation me pinta un poquito mejor. Pero... Rem, Rem, sí. Rem, no sé. Está jugando, está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando muy, muy bien. A ver, ¿qué hacemos? ¿Adelantamos el tiempo? Eh, sí, porque ahora tendrán que hacer una pausa ya que uno de ellos acaba de jugar. Vale. Pues tú me dices. Mira, cinco minutos mira, y de, todo. De, 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 después de la plabusa siguen hablando, ¿eh? Pues mira, eso que nos saltamos. Mira, enseña los mazos. ¿Dónde lo dejamos? ¿Están enseñando los mazos o, o después de que le vuelvas? En... Cuando enseñen los mazos, así queda mejor. De cara a que se recuerde, porque en la segunda ronda no tuvimos los mazos. Pues en el 352-52. 52-52. Ah, en... Sí. Vale, estoy en el 52-50. 51-52. Bueno, aquí tenemos a los dos jugadores que han llegado a la gran final: Jotaru con su mazo de nigromante, que <laughs> claramente es nigromante. Teníamos que tener algún representante en la final, <laughs> si no, algo estaría pasando mal. Eh, sí, sí, sí. Hemos podido ver en todo su esplendor este mazo también. Eh, los caballeros son una brutalidad. Eh, la capacidad de dar la vuelta a la partida en un solo turno y por lo tanto tener a tu rival siempre con miedo es muy real. Entonces, este es un mazo que claramente tiene merecido el tema de ser un mazo top tier, sin duda. Desde luego, desde luego. A ver ahora creo cuando que, verdad, cambien su, alguna cosa... ¿no? Hmm. Después de tantas expansiones y tantas cosas, yo creo que ahora mismo está en un punto... Sí, a ver, a, a no ser que cambien el arquetipo que puede pasar, por lo mismo que dijo Sai antes eh, yo creo que directamente tiene que, tiene que perder cosas y no recuperar nada aquí tenemos el mazo de ritos de tierra que también está muy bien eh, hemos visto que hay algunos que o al menos no hemos visto un juego, el, el tigre el tigre actualmente es un activador de un rito de tierra y ya está porque hace, sí, hace sí, lo mismo sí, sí, que sí, la sí. pedrada pero en lugar de ponerte ritos los consume porque, como combatiente, sí, es un combatiente interesante, pero yo creo que normalmente vas a utilizar el daño de otra forma. Aún así. Aquí sí si estaría... Uh -huh. si estaría enfadado porque han quitado un golem para meter un tigre. Ya. Sí. <laughs> eh, Pero está en la final. Sí. <laughs> es ahí, ya sabes. Pero se indignaría. Él se indignaría al ver eso. Hombre, y bien indignado. <laughs> eh, lo que sí que eh, Lo que hablamos, tiene solo un golpetazo. Es una carta, al fin y al cabo, circunstancial. Eso sí me... Y te digo una cosa, incluso dejarle un solo golpetazo y meter el tigre, no lo veo mal. No, está bien, está bien. Porque el tigre tiene dos opciones de ser utilizado: uno consumiendo, y consume poquito, por lo que puedes controlarlo. Y, claro. y el otro eh, es un bicharraco. Y además, tenemos la ventaja ahora mismo de que tenemos Juno y te lo puedes comer. Mm. Así que está genial. Y aquí tenemos a Handles, eh, pero son Handles con. Que tiene el combatiente de coste 3, que se puede jugar por aumento 7. Es al final sí, el aumento, el aumento. Solo llevan uno, normalmente nunca lo vamos a ver en el juego. Solo si la partida se alarga mucho. Pero ahí está, ahí sí. está vivo. Y el resto, pues, es lo habitual, básicamente. Tiene a Vania porque Vania, Bampi, es un personaje que siempre cumple con sus opciones. Ya sí. sea si sí, tienes sí. venganza o no. Y ahora vamos con los mazos de Rem. Eh, Rem con su mazo de. Eh, de vínculos de imperial que tiene evoluciones es un mazo que es bastante consistente también es un mazo que sobre todo hace counter a algunas mecánicas de algunos rivales tanto porque tiene un early relativamente potente diría que no tan potente como el de dimensional pero por por características de que el de dimensional limpia esto entonces está pagando menos por lo que tú consigues eh, y el resto pues es protección protección y Mientras tanto tienes bichos gordos en la mesa que alguno pegará la cara. También tienes al Kamimitsu, que es como la carta trampa para ganar la partida, ya que tiene una capacidad de muchísimo daño. Y Erika, que siempre tienes a siempre que tengas a Erika disponible. Porque Erika evolucionada con otra Erika y algo más, si tienes vínculo 15, es letal. Además, sí, sí. yo cuando jugaba uh -huh. mi torneo tenía una tabla delante mía en un PNG de cómo hacer, de cómo hacer las diferentes tablas de daño con Erika. Con, con la Luminus ayuda un montón porque es un bicho que evoluciona y pega tres daño al entrar entonces ese, sí. eh, ahí se cumple la condición también efecto. todo se ha dicho sí. <laughs> también tenemos aquí la versión de rem del mazo de de, de, de nigromante de, versión de rem por decir otro más <laughs> sí por pues no decir la, la versión que comúnmente se está usando ya ¿no? la versión la que fe, te fe, lleva fe, a, fe, a fe. la final de un SOV, pues, podemos decir sí 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 <laughs> El Gumbling lo que sí que veo es que ha entrado con mucha fuerza. Porque una carta que si te toca en el turno inicial eh, robas por jugarlo es buenísimo. Pero buenísimo. Sí. Y la capacidad de curarte fuera de clase es muy salvaje. Y las curaciones no son pequeñas, las de ese bicho. Aparte, es un justificador de evoluciones bastante bueno. Aquí vemos el mazo de dimensional de Bahamut y que tiene mucha resonancia. Básicamente te van a dar por resonancia y bajamut es la amenaza del final del mazo. Aparte de que gracias a ese combatiente de coste 5 y su pasiva, el bajamut y el amuleto de bajamut también activa resonancias. Así que ese bajamut, básicamente, te gana por resonancia y si no entra él. Exactamente, te gana por resonancia y si no, te mata, que también es un 13-13. Es un buen bicho, el viejo puta. Y no hay que olvidarse de que el ángel de coste 5, que entra por materialización, no estamos hablando nada de él, pero es un bicho muy, muy salvaje. 5 de culo. Sí, sí, sí. Eh, podríamos decir que si fuera 4 de culo ya no sería tan importante, pero 5? 5 le aleja mucho de, de muchas fuentes de muerte. Muchísimas. La diferencia entre que un bicho pegue 4 y pegue 5 es abismal en este juego. Entonces. Es muy importante. Y teniendo en cuenta que tiene guardia y que al morir robas, pues puedes activar resonancias no, y, y, los, y los Casim que estén por ahí limpiar el resto de tu mesa. Sí, sí que... porque es muy estúpido. Pero... Uh -huh. Porque en el túnel rival también se activan las la, habilidades. Y puede incluso no poder limpiar porque le mata al guardia, te pega en un área. Exacto. El... Puede ser contraproducente contra un único mazo. Sabes cuál es, ¿no? Uh -huh. Ni contra el Nigromante, claro, empieza a matarte y le, y le empieza a matar tú. Es de, te te juego hacer nunos, la choca contra él, eh, se muere Cernunos. Después juega un fantasma, pasa esto, pasa aquello. Pueden pasar mu muchas cosas muy locas. Si sí, tienen dos casi no, están... encima. ¿Sí, sí, sí. ¿Dónde estaban mis bichos? Dice Nigromante. ¿Qué ha pasado aquí? No, pero, por ejemplo, hay una jugada en la que puede ayudar incluso a Lethal de Nigromante. Es rebuscada, pero existe. Que es de. Tengas una. una Cernunos en. Eh, juegas dos Cernunos. Una la evolucionas y la mm. otra está ahí, ocupando un hueco. Pues. Matas a este. Y entonces, con dos casim te matan al Cernunos que tienes. Mm. Y te dejas pero, un hueco para que entre algo más. Puede ser, puede pasar. Porque al fin y al cabo, hay que recordar eso de que Cernunos ocupa un hueco. <laughs> Pero que es muy rebuscado. Una de las cosas, de las cosas tan buenas que tiene Nigromanta a día de hoy es eso: que tiene la capacidad de, de matarse a los bichos tan fácil que es que juega a lo suyo muy, muy cómodo. Que se la han una devuelto fácil. con el hechizo este de los fantasmas. Porque antes, mm -hmm. eh, antes de ese hechizo, matar a un bicho que estuviera ya en la mesa no era tan fácil. Dependía sí, de exclusivamente no. del Krampus. Sí, sí. Es que si no tienes a Krampus, no podías. El hechizo de los fantasmas es una locura. ¿eh? Eh, y además es que es lo mismo que la guía de los fantasmas, pero en lugar de entrar ella como un 2-1 que no hace nada, te pone dos ¿verdad? fantasmas no, no, no. que pegan de dos a la cara. Es más, pueden pegar a dos bichos distintos porque son dos fuentes de daño distintas. Sí, sí, sí. sí. Y te da la sombra automáticamente porque a un hechizo, no un bicho, eh, tiene un montón de ventaja. Eh, Exacto. Una barbaridad. Y una barbaridad. Porque tú la querías a ella por el hecho de que te daba dos sombras, una al matar a un bicho y otra a ella. Y era un 2-1, uh -huh. que dices, oh, es un 2-1, puede pegar varias sí, veces, sí, la... va a morir. <laughs> o sea, esto no, esto no. Estos son fantasmas que son súper útiles. Es eh. una barbaridad, sí. Arcus estaría contento desde su altar diciendo, ay, fantasmas sí. en 2022. Fantasmas. Y menos me mal que sí. no existe el Necroimpulso ahora mismo. Que si no. Menos mal. Pero bueno, ya empieza la gran final. No tenemos vampírico ni dimensional. Una pena. Uh -huh. Pero es una final que aquí sí que podemos ver una gran variedad de clases. Fíjate que solo se está repitiendo Negromante. Claramente. Uh -huh. Uh -huh. Pero estamos viendo sí, que estamos cinco viendo clases distintas. ¿sí? Eh, sí. Eso es una muy buena muestra del equilibrado que ha llegado esta expansión a este nivel del mes. Ya están empezando a anunciar las cartas nuevas, que aún no he subido ningún vídeo. Y voy a tener Yo tengo, complicado. Tengo grabarlo. Yo es que no lo tengo, tengo complicado porque tengo que irme a Galicia. A ver cuándo puedo. ¿ma ¿Mañana? ¿Ya te van mañana o qué? No, tengo que sacar los billetes. <laughs> o sea, aún dependo de, de mirar cuándo es la disponibilidad. Pero bueno, aquí vemos que juega muy bien Hotaru, ya que tiene el Goblin en turno 1. Rep tenía ahí a, a Luna, que no está nada mal. Problema: no. no tiene nada ahora mismo para matar con el perro. Es un turno muy perdido. ¿Le, ¿Le pegas al Goblin para el siguiente turno poder matarte Luna a la muy mala? Eh, no, porque si todo a Grampus quieres utilizarlo ahí en ya. No, pero realmente Podría también, ¿no? Es más. ¿Ahora tienes alguien con quien hacerle daño a esa, a esa Dindon? tuvo que se quita el Goming, sí, no sí. Y Krampus. Vale, te puedes matar Luna y ya así puedes generar... A ver si te roba, si roba algo más de, de clase. Porque tiene carta neutral. Hay, hay otra opción un pelín más desesperada. Que sería matar al perro. Y volver a generártelo. Para tener más robo. Para los turnos siguientes. O al menos tenerlo ahí disponible para ello. Pero no creo que lo haga. Me gusta más generar yo, lunas. No sé. Yo es que aquí pienso que va a jugar a Guinness directamente. No me gusta jugar a Guinness aquí. A mí tampoco. Pero es que Mira. Va a matar al perro. Sí. Y como, si, como no le ha salido carta ni gramante, pues pasa. Vale. <laughs> y pasa tanto que se levanta de la silla. ¿Eso no estaba en contra de las reglas? Pues. puede ser que sí. <laughs> sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, aquí ya es, es sencillo lo que tiene que hacer. Tiene que matar a Isaac ah, y le dice con la mano. Jugar lo que le toque, porque va a ser algo de coste uno Y matarlo con los fantasmas. O fantasma, es un fantasma. Va a hacer el, el fantasma. Oh, esto, está, está, esto también está bien. Porque ahora se lo mata se lo y mato. limpia toda la mesa. Se lo mata. Es mejor, es mejor uh -huh. esto, sí. ¡Buah! ¡Ostras! Vale. ¿Eh? No quiere que se muera el Rulenge porque no quiere que Rulenge siga generando. Quiere sí, que ahí. No quiere que le llene la mesa el siguiente turno. Lo veo bien, ¿eh? Problema. Tiene el hechizo de los, de los fantasmas. Sí. Lo que decíamos, ¿no? La capacidad de Migromonte de matar. Ese a hechizo es una, es una estupidez. O sea. ¿Aquí tirará Evo para matar para matar a Luna o no? Fíjate que se le han quemado hasta cartas a Jotaro y, y no le importa. Hmm, da igual. Vale, tiene un caballero, o sea, todo lo que haga a partir de ahora. Tiene era. Zarnunos, tiene Flea Angla, tiene un caballero. O si tiene, el, su rival está bajo de vida. Fíjate que importante no dejar mesa para esa Guinelissen, ¿no? Que no sirva para jugar. Ahora el problema: tiene que jugar doble, luna y, y amuleto. Doble luna y amuleto porque no puede jugar a Ginellis. O también puede hacer esto y no deja ningún bicho. No está mal. Uh -huh. Y ya que tiene al caballero evolucionas. Bien. Y hace esto y otro fantasma. ¿Va a jugar luna ya para gastar las sombras? Es sí, decir, me hechizo de uno y luna. Y sí. al fin y al cabo tiene que hacerlo en algún momento. Va muy muy lento, ahora, muy lento. Ahora él deja la mesa, pero claro, un cerrado tampoco es. No sé, para matarse cosas. Uy, será que me mandan una Susi. Sí. Y aquí a Cuber a veces a robar, como, como debe ser. Tíras el amuleto porque <laughs> si no se te queman cartas. Madre mía, qué, qué, qué barbaridad de robo. Eh, Krampus. Oh, Dios uh, mío, eso, qué eso, suerte eso, tiene. Eso. Está ya 9, tío. <laughs> está ya 9, tío. Fíjate cómo no le está dejando nunca bicho. Y, y le está indo utilizando por completo. Ya, mm. ya perdió, ya perdió. No. no puede curarse. Ya perdió porque puede matar a sus bichos y, y reducir la cantidad de bichos que haya. Pero mm. no va a solucionar nada el problema, eso. Mira, otro caballero. Y puede gastar otro punto de evolución ahí. Ahí está. Torce de vida. Con eso se tira un perro al cementerio y el amuleto de luna. Se va a curar dos si ah. sobrevive. Sí, sobrevive, exactamente. ¿Cuánto pega ya el rider ese? ¡Ostras! Espera, oh, espera. Eso, eso, eso sí era letal. Es, es, sí, con el hechizo de era el letal. Pero bueno, Cernuno tampoco está mal, ¿eh? Está bien cargadita también la no, niña. No, no, no. no está mal. Pero el letal este turno no tiene, ¿no? Mm... Solo tiene un rider. Si sí, tuviera es que... varios... Sí. Dindon, a ver qué le toca. Ya Ren se va a poder curar por fin con Guinness. Fíjate lo que deja un 5-7. ¿eh? No hay... Ahí tiene otro caballero. Por lo que decíamos. Pero claramente le ha dicho de que con Dindon se ha robado la mano. Si no, no hubiera evolucionado a Dindon antes de conseguir al sí, caballero. Sí, sí, sí. Y Rulenge para matar a esta. No, vas a dejar mesa. Ok. Ah, no, bueno, sí, lo ha hecho para consumir sombras. No está mal. Ahí está. Doble robo. Se le ha quemado un fantasma. Duele. Sí, menos más que tiene, Pero bueno. Fantasma... Eh... Ternunos. Vale, y es que, ya está, ¿no? Eh, a ver si tiene letal. Y es que no la está... Sí, pinta, pues... ¿no? Sí, ya tiene, tiene letal. Tiene letal, porque tiene otro Así caballero. Que... Madre mía. ¿Cómo cambia la cosa? Es que directamente... Eh, no, no, parecía que j le estaba dando una paliza. No, se atascó un instante. Primero, se, atascó, se atascó un instante y este mazo no perdona. Y ya está. No perdona nada. Que lo tenía que haber matado el turno anterior para ganar la partida. A ver, aquí wow. a ver, también hay que tener en cuenta una cosa: quitar eh, dimensional, más que correcto. Quitar vampírico, a lo mejor mm. no tanto. Ah, así? ¿La ha salido bien? Sí, sí, sí. Ha ganado el Mirror, que eso ya está muy bien. Ha ganado el Mirror y ahora va con el único mazo que tiene contramedidas contra el mazo de Nigromante. De, de, de esto, esto debería perderlo, oh. Rand. Eh, turno 1, sí. Goblin. Turno 2, Dindon. Tiene mosqueteros. Pinta demasiado bien la partida. o sea. Es que tiene, el otro tiene Rulenja. Sí, pero la, la curva de red no hay que menospreciarla. Mm. No, puede ganar, ¿eh? Puede ganar. Con esa, con esa mano, esa mano es buena, ¿eh? Y Metatron encima, que es mejor todavía. Mm. Yo creo que si, si matan Moscatero sí que le puede llegar a ganar. Los Moscateros están muy bien. Uf, se va a comer muchísimo daño estos turnos. ¿Aquí la de coste 3? Sí, sí, va por el vínculo que harás partirle la cara. No, y que Dindon no te sirve de nada en este enfrentamiento. Yendo primero. Mm. Ruranger no mata la 1-4, encima, que eso es muy bueno. Mm. Sí que va a tragar todavía más daño. ¿Y el Kagemitsu? Oh. Yo lo metí, eh? Bueno, puede meter la es mejor, sí, Dindon me es mejor. Sí, contra la ¿no? Contra Rurenji, sí, porque pero... no tiene áreas tu rival. Aquí se cura el Nigromante, que lo necesita. El Perrete... Y Rulenje. Bueno, Está con limpia, el perro a matadindon. Limpia. limpia cosilla. Pero no limpia todo, ¿eh? Bueno, pero limpia lo más importante. Sí, sí, limpia cosilla. Deja dos bichitos. Y no deja nada. Para. Bueno, pues entonces aquí yo diría que el pero lo mosqueteros, pero Mosqueteros es el agresivo. Sí. Aquí tiene asalto. Sí, sí, sí. Y, y asalto en el Goblin, que por lo menos cura. Sí. Y, y diversificas la amenaza. Sí. Sí, son muchos bichos con, con 3 4 de vida. 6 de vida. Que tiene Erika, ¿eh? <laughs> que no es ninguna tontería. Erika no y el Kaimicho, que, que, que a este ritmo no le quedará mucho tampoco para alcanzar el vínculo, no, no, no. ¿eh? No. ¿Qué debe llevar? 7. 8. Sí, ¿Erika tiene para el amuleto Seguro, prácticamente. Seguro. Sí, Erika sí, amuleto tiene, eso seguro. Lo que sí, sí, mira, ya está. Ya está vitoreando Rem. Está frotándose las manos diciéndose... Sí. No, no va para mí Erika. Sí, limpia toda la Mi mesa, no sí, la pero aquí entra Erika con doble goblin y el amuleto y ya está. <laughs> el doble goblin, qué bueno, te va a darle simplemente... El ataque al Erika. Qué grande. Pues. Menuda victoria meteorica se ha marcado Rem. Ah, ha sido súper rápido, ¿eh? Mm. Ha sido increíble, tío. Ni siquiera hace doble. Ni siquiera hace doble, no le hace falta. Así no, me gusta, sí, sí. no haciendo BM. Como tiene que ser. Una paliza y bueno. ya para casa. Y, y le ha quitado el mazo de vampírico. Bien o sea sí, de... lo que hemos dicho durante... tú, tú, tú quieres ir rápido <laughs> ya está lo que me dicho durante todo el torneo que ha hecho muy buen torneo ¿eh? sí muy buen torneo se lo merece la victoria ¿no? ha hecho muy buen torneo pues la rapidez del torneo fue en la final básicamente o sea eh, rem fíjate la mega paliza que ha pegado eh pero paliza brutal, no me extraña que haya sido tan rápido el torneo. Es que hemos visto algún, al, algunos encuentros que han sido brutalmente rápidos. Sí, a han ver, un menos uno que hemos tenido ahí que estaba reñido a mitad de tabla, el resto ha sido uh -huh. rápido, rápido. También la influencia de que ha habido vampírico en, en el top 8 se ha notado. Pero. Sí. Esta final. Pero es que. Es que el nigromante también corre, ¿eh? Y el. <laughs> y el Imperial, como hemos visto, también puede correr. Madre eh, a mío. ver, yo imperial, sí, imperial es el mazo con el que mejor resultados tuve en mi participación. Vale que mi participación fue horrible este mes, pero mm. Imperial, no hay que menospreciarle. Si hubiera no, ido no, no, no. con Clerical en lugar de con otra de las clases que fui, porque no, claramente no tenía el nivel para, para uno de los mazos con los que fui, mm -hmm. eh, a lo mejor hubiera conseguido bastante buenos resultados. Mm. Pero, es que ni, romante, ojito, ¿eh? ni, romante, ni Per es que es muy difícil. Aquí lo estamos viendo en el torneo y tal, porque lo están jugando bien, pero es muy difícil de jugar. ¿eh? No, de sí, por mundo. eso te digo que yo no tengo no el nivel, nivel ni fácil. por asomo para. Aquí eh... parece fácil, ¿eh? Aquí parece súper fácil. No, no, sí, o sea, es que bien, en no, tus pero... partidas eh, tú ves los resultados y, y dices, no está mal, tal y cual, ya, pero es que aquí todo el mundo intenta ganar. No es como en el ladder de que un tío vending romántico y dice: ah, Voy a perder puntos, venga, juguemos así como tal. Y entonces consigues victorias sí. que a lo mejor no deberías conseguir. En un SBO, normalmente la gente intenta ganar. Sí, 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 sí. Es que claro, un torneo, premios, dinero de por medio. Minito. Después están los believers como yo, que lo que quieren es eh, el mescha dancing. No, pero, pero, pero está bien también que haya. De... Todo el mundo nuevo. Oh, la carta y ya. la carta nueva. Eh, a ver, voy a quitar la cámara, que si no. Tiki. Y. ¿Esto? Vale. Esta me gusta, tío. Eh, forestal. Ah, es de Fey, de Feyland. Eh, sí. Coste 3, 2, 2, forestal. Coste 3 en forestal. ¿no? Destruye sí. un combatiente enemigo. Si, se han de, si, se han, si han salido 10 del juego, ganan más 2 y asalto. Y si son 20, más 4, más 4. Madre ¿Esto, es mía. Nueva, ¿Esto es la nueva Rinocaracha? Eh, no, no, la Rinocaracha tiene su mecánica propia y funciona. El problema es que esto es el que me recuerda. A la abuelete. A quién. A Maz. Uh -huh, es la más mecánica de Maz. ¿Tú, tú, sabes, ¿Tú sabes esto donde se puede usar INAF Broma? El mazo que hemos visto hoy del Mamuto. Eh, sí, es verdad <laughs> <risa> no, es que puede ser un 6-6 esto es muy fácil eh. Mm. No es no mal, y, y eh, la por evolución 3. es completa o bueno, encima o sea, puede ser un 8-8 8-8 por 3 Storm. oye, que te bajan un par de actos por, 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 por eso te decía lo de la rinocerache te bajan un par <laughs> hacen, eh, se vuelven algunos por lo que sea o dos de actos son mucho daño mm. pues okay. con el mamut poca broma con pues el mamut me gusta a ver, es pequeño. más incomprensible el coste, viendo los resultados, o sea. sí, 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 sí hombre. <laughs> Aparte, incluso y... yo, por 3, siendo 1-1, uno, uno, ganando lo mismo en estadísticas y todo lo demás, lo vería estar bien. Porque sí, destruye un bien combatiente bien. al entrar. Sí, eso lo gana siempre, ¿eh? Que eso no eso, eso lo tiene de base. Es que se quita en medio al guardián. Exactamente. O sea. Yo lo hubiera dejado como 1-1, básicamente por una razón. Por la que, que al matar a un combatiente, eh, si matara, por ejemplo, al guardián de Dimensional que roba y entra en resonancia, casi sí. lo mataría a este antes de que ganara las estadísticas. Ya que es un efecto que se chequea posterior. Uh -huh. Que sean 2-2, a lo mejor es un problema. Me parece buena carta. No, no, si buena es. El problema es. Que, que tú la hagas si es... demasiado poderosa La hagas demasiado poderosa Sobre <laughs> el papel sí. pinta que sí Luego quizás no es para tanto mm. Y está bien siempre. A ver, forestal sabemos que Al final los mazos Tú puedes predecir una cosa y pasar a otra <laughs> Yo de todas forma, lo que digo Para el mazo de mamut, la veo le, le veo que va ¿Y qué quitas para meterle a este? Pues... Porque prácticamente todo mazo... lo que hay en el mazo de, de Pián tiene una correlación ese, para la mecánica. Ese, ese, ese mazo tiene algunas cartas que son un poquito XD. ¿eh? Que las metes por... Porque no hay cosas mejores. ¿Sí? Se puede quitar cosas, sí. Ah, bueno, sí, sí no, yo... Sí. Si tuviera que quitar algo, la fruta tal vez. La fruta prácticamente fruta... nunca le sacas partido. Pues, pues, hay algunas cartas que le por tres que quizás no hacen falta que sean por tres ¿sabes? Yo, yo creo que se le puede sacar el hueco. Pero sí, la, la fruta que... me parece que es la carta que menos utilidad le sacas. Mm. O al menos yo nunca la veo en juego. Sí, es muy... Sí, por la fruta yo diría que el cambio es más directo. Luego quizás se puede meter... A... Se puede cambiar algo más. Bueno, pues está muy bien el torneo, la verdad. Me ha gustado. Buen mm. torneo. Por esto me gustaría saber cómo hacen esto de hacer los highlights. Queda muy bonito. Y mira, es que eso, esa, esa imagen es super, full meme. O sea, Gloom sí, se ha ganado, ganado el torneo, aunque no haya ganado. Se ha ganado el torneo gracias a, a esta escena de aquí. El meme premio se le deberían dar. El premio por meme. Deberían dar ese premio. Premio por meme. <laughs> y que te den un merchandising meme. Un hombre. Un hombre zanahoria o algo. Muy, muy, muy merecido, muy bien hecho, eh, la verdad. Pero Rem se, se ha partido a sus rivales. Juega muy bien, ha jugado muy bien y ha demostrado... Y recuerdo muy que bueno. tuvo un turno Mastermind que, nos, que no superó. Sí, 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 ni, ni, ni lo vimos, ni lo vimos. Fue brutal. Bueno, y esto de Jotaru, de robarse las dos cartas que te permiten ganar. <risa> <risa> ni una ni dos. Elige, elige sino dos. dos... Elige tu victoria. Para, para el que no sepa, el... acabo de hacer un meme. Este es el... Este es este Sí, era este, era este. Este turno... es Porque no, no contaba con el tema de robar el asalto al león. El asalto y ya el doble KMSU lo del doble que a mí a... Hizo, se me pasó por la cabeza aunque no lo aunque no pronuncié pero mm -hmm. lo del robar el asalto que es lo más visual no se me ocurrió, <laughs> no se me ocurrió. Sí. Mm. a mí al revés a mí sí bueno pues para eso estamos dos cabezas <laughs> alguna sacará algo claro <laughs> exactamente tío <laughs> y, y esto lo de hola soy el esqueleto bienvenido <laughs> Que es una metreadora, tío. Eh, es brutal. Que todo se ha dicho. La gente odia al esqueleto. Pero quien hay que odiar es a, a las lolis que acompañan al esqueleto: Luna y Cernunos. <laughs> <laughs> Ellas son las terroríficas. <laughs> no, no el esqueleto gigante que cabalga un caballo de la muerte. No, no. Esas dos niñas. Esas dos niñas llevan el demonio dentro. <laughs> El j aquí no se esperaba ni por asomo en la Erika. Mm. Bueno, te la puedes llegar a esperar, la verdad. Pero tenía que tener un combatiente no. de coste 1 y uno de coste 2, mínimo. Están aquí hablando por el chat la carta nueva. ¿no? Ya la veremos. Yo creo que, que, que en algún lado, eh, un 8-8 asalto, hemos dicho que era. Creo que entra. Sí, a ver, no sé si sí. Por ejemplo, recordemos que el bicho, este que te pone el hada que evoluciona gratis, y vuelve a la mano. En mm -hmm. verdad son tres cosas para activar este bicho. En una. Es un bicho que tiene respuesta al entrar, lo que mete tiene respuesta y activa una mecánica y después te deja un hada por coste uno. Sí. O sea, ese bicho acaba de ser revalorizado gracias a este. Si este se juega, el otro ha ganado puntos. Pero bueno, por aquí lo dejamos por hoy. Me ha, me ha encantado el, el deseado de este, año, de este mes. La verdad, <laughs> me ha encantado, me lo he pasado pipa. Y pero era un poquito, que se ha retrasado media hora, pero es que me quedé sopa. Ya lo dije al principio del directo, por si no lo escuchasteis. Pero al menos lo hemos podido ver, hemos terminado una hora decente aquí en España. No sé cómo estará en vuestras regiones, pero creo que aún tenéis bastante tarde para poder jugar la Copa. Y acaba de salir aquí todo lo que yo sigo, <laughs> para que echéis un vistazo de qué cosas sigo. Historia. Muy bien. <laughs> Historia y... y... <laughs> bueno, ya, ya, ya sabéis que sigo yo. <laughs> no ha ni veo que sigue. <laughs> Menos mal que hay uno que sí, tiene bloqueado bien. ahí la, la imagen, no sé por qué. <laughs> a saber qué es no, eso no, no. bueno yo por mi parte lo dejo por aquí espero que os haya gustado y recuerda que nos podéis seguir tanto en nuestro Discord que tenemos Discord comunitario tanto Nitomo como yo tenemos nuestros Twitters tenemos nuestros YouTubes y en nuestros Twitch los dos tenemos sí, las dos cosas tiempo. solo que eh, alguno tiene más tiempo para unas cosas que otro eh, sí, sí. si queréis seguir a me recuerda que lo podéis seguir en sus redes sociales y podéis ver el contenido que él crea que es bastante didáctico y bastante actualizado sobre todo porque puede jugar más a menudo que yo en directo y si no me tenéis ahí, para lo que queráis nos podéis preguntar lo que necesitéis referido a los juegos y en mi caso a en general porque <laughs> sigo lo que hacen porque me encanta y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra. ¿Tú tienes algo que, que aportarles que no haya dicho yo? Que, que seguramente me he olvidado algo. Que adiós. Y. Que nada, que disfrutéis del juego, que ya mismo tenemos mini, que hay que probar cositas. Es verdad, lo de la mini, se me ha olvidado. Sale el jueves, sale el jueves, el jueves sale. Sí, eh, su supongo que yo el jueves estaré ya en Galicia, así que complicado lo tengo. Pero bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta otra.